Muy buenas. Muy buenas. Buenas noches. Jordi Rosell acaba de tener un aneurisma ahora mismo. Con esto. Se quedó así. No sabe, mira. Espacio, hombre, espacio 1999. Joder. En nueve, grandes números nueve, joder. No. Marian. Sí. La costa amalfitana. Amalfitana. Oigo. En Italia, en Italia. Ya, Sorrento. hombre, ya. Ah, no, ah. Bueno. Oye, Ostras. me están diciendo que no se te oye, David. Fíjate tú, qué cosas. Pues que no se me oía. Algunos dirían, qué bien que no se le oye a David. Pues no, pues entonces íbamos a hacer un programa maravilloso, ¿no? Da la casualidad que yo soy el que. A ver, que si no me queréis, me lo decís, ¿eh? Hombre, Decía hubiera la quedado cara. un poco raro, ¿eh? Oye, A mí me da que sí. voy a repetir un poco, si queréis, repito, porque entonces la gracia ya no. ¿Eh? Pero que digo, que habrá alguno con obsesión, no obsesivo compulsivo, que le explote la cabeza por decir aquello de que hemos terminado con la temporada, el episodio 39, la temporada, ¿no? Que aguanta un poco más y termina con el 40, hombre. Que me tiene, Claro. que me tiene, que llevo una semana pensando que estáis terminando la temporada con el 39, que yo no puedo vivir con esto, ¿eh? Me voy a lavar las manos. Venga, otra vez, no puedo, ¿eh? Y ya he dicho yo que el 39 es un buen número, que hay muchos números buenos que terminan en 9. Entonces hemos hecho el 1, 2, 3, respondo otra vez. Y el maestro, pues ha dicho una serie muy chula. 1999. Y Mariano se ha ido por Petenera, por las Mariano se costas. ha ido a la costa malfitana. A las costas italianas. Bueno. Todo bien, buenas. Marcos, Enrique, Fer, que estuvo Don Zelmut. Hostia, pues. Nombre para un grupo está guay. Don Zelmut, de música electrónica. Joder, metal. Gracias por el aviso, ya estamos. Mira, Marcel. Hello, Marcel. How are you? How are you? Fine. Great. Nice to see you. ¿Qué más? Pues nada, tenemos un programa muy guay. Os avisamos. Queríamos cerrar a lo bestia. Y entonces, pues Juanra estuvo detrás de gestionar la entrevista con un gran compositor asiático y por supuesto consiguió al mejor, claro. Porque no, vamos, hombre, todos diréis, no, Joyce Aisi, Joyce Aisi, pues no, no, ya estaba bien con Joyce Aisi, hombre, ¡Qué hombre, manía! qué manía con Joyce Aisi, si no sabéis otro compositor japonés, siempre Joyce Aisi, Joyce Aisi, es que no conoce a otro, Sakamoto. ¿eh? Sakamoto. Bueno, Sakamoto. ya, pero Sakamoto es que algunos piensan y no piensan que sea la nipón, vamos, más nipón que Sakamoto, pero es verdad, verdad. Bueno. Que si no conocéis a Naoki Sato, ya estáis tardando, ¿eh? Había escuchado un fragmento de una de sus primeras bandas sonoras, que de hecho luego hablará de ella, ¿vale? Bueno, a ver si yo, que ya sabéis cómo, yo lo voy a decir en inglés. Brave Hearts, ¿vale? Ya está, es la versión inglesa, Braveheart, exactamente, sí. de la banda sonora, ¿eh? Y de ella habla en la entrevista y no dice que vea que le da un poquito de cosa de volver a escuchar esta banda sonora, ya lo veréis. Que lo hemos adelantado, hemos hecho un spoiler de la entrevista. Pero a que no, a que está muy bien. La verdad que lo que habéis Claro. escuchado, sinfonismo mezclado con electrónica, orquesta. O sea, como ya aventurábamos un poco, este hombre es muy James Newton Howard. Para nosotros es James, por lo menos para mí, el James Newton Howard nipón. Entonces, claro, si estamos hablando de James Newton Howard, que ya el programa anterior hablamos de él, ya sabéis lo maravilloso que es, los que no lo sabíais. Porque lo que lo sabíais es uno de vuestros compositores favoritos, sin ninguna duda. Pues claro, Naoki Sato,
Tiene temazo. Ahora vendrá Juanra cuando pasemos de la sección de novedades y de noticias, que tenemos un invitado en las noticias. ¿A qué sí, don Sai? Sí, vendrá alguien a hablarnos de un concierto que hay el lunes. Maravilloso. Bueno, pues cuando pasen esas dos secciones, Juanra vendrá y haremos una selección de las mejores obras de Naoki, que tiene mucho, ¿eh? Además, que no solo centrado en la música de cine o de televisión o de videojuegos, ¿vale? De videojuego creo que tiene uno, para un móvil, creo. Pero bueno, Juanra ya nos dirá sí o no. Y tiene maravilla. Bueno, esta tarde yo estaba escuchando un par de ellas para ponerme en situación y bueno, eso es un espectáculo, un melodista nato. Me he subido algunas de Muy bien. estas. Es que no me da a mí envidia, ¿eh? Espérate que se me va a caer el chiringuito, ¿eh? Ya, No, si tengo más, pero ya, si sé que tienes más, pero venga, he cogido ¡va! algunas. ¡Locura! Bueno, pues ya sabéis, os vais a enganchar a Naoki Sato, aquellos los que no conozcáis nada, con este programa vais a aprender y luego lo veréis porque le entrevistamos el domingo pasado, pues ya sabéis, con el cambio horario, ya nos pasó con Yoshihiro Ike, pues con Naoki igual, lo que pasa es que con Naoki creo que hemos estado un poquito más, tiene una obra un poco más densa y más extensa y con él estuvimos 1 hora y cuarto, que es la entrevista que vais a tener, ya veréis que es muy amena y muy bien. Bueno, estupendo, bueno, pues chicos, terminamos programa. Y ya sabéis, posiblemente, o sea, temporada, y posiblemente tengamos algún programa entre medio del verano, si tenemos alguna entrevista, o sobre todo tendremos preparando el pre-Mosma, porque iremos haciendo algún programa con la filmografía de algunos de los compositores que tendremos presentes, que vamos a tener compositores, ¿vale? Y uno bastante tocho, ¿vale? Gustará más o gustará menos, ahí ya no entro, porque esos son gustos, ¿eh? Eso es lo que hay. Pero tocho, tocho, ya os digo yo que es tocho. Vamos, nada más que por los premios. Empezamos con las novedades, ¿no? Porque como todas las semanas tenemos aquí, Venga. parece que se han desatado. Esto, vamos. Sí, eso no para. ¿No sabéis que yo soy No mileurista, para. hombre? Por No favor. para. Pero Mariano. si sale casi todo Que no le digital, da claro. tiempo a piratear, Mariano, por favor. Que por cierto, yo me dejé mis 35 euros en el disco de Silva de Legend. Pero te escuché el otro día, David. ¿A dónde está? Lo ¿Pero dónde lo habías compraste? escuchado. En Discogs, lo compré en Discogs. Y es Pero que había uno a suena mucho 35. mejor. Es que suena mucho No, mejor. estaba a 30 más 5 de gastos de envío. Joder, pues dime Ah. quién es el vendedor, que yo quiero. Vale, hombre, Ah, no, no lo tengo, sí. yo no lo Y tengo. estás celebrando. Ya es mi obra favorita, ya lo sabéis. Cierto es que suena mejor el Silva América, sí. Sí, ya en vinilo suena mejor, pues imaginaros en Es CD. cierto, es cierto. Bueno, novedades discográficas. Novedades de la semana. Me dice Marcel, Empezamos. perdón, me dice Marcel que si are you going to see John Williams in Berlin? Let's talk about this later. Ok, Marcel, venga, vamos a hablar luego de este tema, Venga, ¿vale? Que estaremos en venga. la Random News, hablaremos de este tema. Venga. Empezamos. Perdón, maestro. Empezamos. Bueno, empezamos con un documental de HBO que ha sido una de las polémicas más gordas de los últimos años, el de Allen versus Farrow. Y Ah. para mí, uno de los mejores scores que he escuchado en muchos meses, el de Michael Abrams. Porque es muy bueno, Porque porque Michael Michael Abrams es es muy monstruo. bueno. Y es una pena, ¿eh? Porque yo vi el primer capítulo y ya dije que eso no lo veía yo más. Lo No, ¿por qué? siento, pero Pues yo vi los porque a cuatro, vi los mí, cuatro. cuando las cosas se hacen con un punto de vista neutro me gustan, pero cuando las cosas se hacen con saña, especialmente respecto de una persona a la que admiro y respecto de una persona a la que se la ha juzgado y se la ha declarado inocente, Varias veces, pues además. dejo de ver ese programa de manera inmediata. Bueno, Bueno, pues yo pero. sí, vi el documental, lo vi entero. Bueno, aquí. Y sí, imagino sigue con más saña, porque ya en el primer capítulo, vamos, oh, No, madre el de Dios. documental es muy, muy potente. Es muy, muy Bueno, potente. aquí tenemos opiniones como sobre Roman Polanski, Sí, bueno, básicamente, es ¿no? que yo creo que si hablara, estaríamos 5 horas hablando de este Podemos documental. hacer un programa especial de Roman Polanski, Michael Jackson y Woody Allen. ¿Qué os parece? Hostia, tío. ¿Vale? No, y Pero la no es lista es igual, enorme. ¿eh? Pero no es igual, ¿eh? No, no Bueno, está en la misma hacemos el situación. programa en la próxima temporada. Venga, que si no, no llegamos. Vale, Bueno, aquí pues lo que importa es la Michaels, ¿no? música de Michael Ivers, que es muy, muy, muy. Bueno, es que a mí me sorprendió mucho porque es dificilísimo poner música a ese documental. Y es que es espectacular la música de Michael Es Ivers. un grande, es un grande, Sí. muy grande, Michael. Que Buena por cierto, gente, gran compositor. colabora Orlando Rosso. Ah, también Orlando. Y Orlando Rosso está ahí colaborando en ese score, ¿eh? Orlando, que
Bueno, hemos conocido porque ha estado en algunos festivales nuestros y ha participado en varios talleres y los Jerry, y sigue colaborando los Jerry, participando, digo, con premios, o sea, con trabajo para conseguir los Sí. premios, ¿no? En fin, muy majo, Orlando. Muy majo. Pues apuntado, ¿eh? Apuntarlo, Michael Abels, todo lo que haga, apuntado. Sí, es que es muy bueno. Muy bueno. Bueno, seguimos con una de esas locuras veraniegas que nos brinda la cartelera, con ese Hitman's Wife Bodyguard, la segunda parte de Bodyguard, Atle Halvorsen. Bueno, pues con esa portada, con esos cinco actores que no sé qué hacen ahí en esta película, no la he visto, soy muy prejuicioso, lo confieso. Pero esta es Pero la bueno, segunda parte, ¿no? ¿no? O la Esta primera. es la Sí, es la segunda segunda. parte, Era la esta es la segunda. segunda parte. Sí, las críticas han sido bastante negativas en líneas A generales. mí me da igual, yo la voy a ir a ver. A mí la primera me pareció muy graciosa. Yo me reí mucho. Yo no la he visto la primera. Es muy graciosa. Que por cierto está Antonio Banderas, Está Antonio Banderas con el que pelo está verde. Sí. irreconocible, vamos ahí. Y la música de Orbarson, bueno, pues como tiene que ser. La Sí, electrónica. la primera ya era de él, sí. Muy Sí. Zimmer, ¿no? En la línea de Orbarson, ¿no? Muy, bueno, no es mi estilo, no entro en ella, no me gusta ese tipo de música, pero bueno, que para la película evidentemente es la adecuada, está claro que sí. Pues sí. Vale, pues seguimos. A mí me Bueno, nos gusta, vemos. los actores me gustan y me cae muy simpático este, el Deadpool, el Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Bueno, a El ver qué actor mejor más. pagado en el 2020, según las estadísticas, por Hollywood. ¿Por qué? ¿Por Pikachu? Pues posiblemente. No, será la película esta que está por estrenar, ¿no? Del Free Guy, digo yo, no sé. No sé. Ah, esa, Sí. buah, esa tengo una gana de verla brutal, por Esa tiene motivo buena obvio. pinta. Se estrena en agosto, creo, al final. Sí, tiene una pinta de ser como el show de Truman, pero actualizado al mundo digital. No. Yo ¿Supongo creo que que no es? ¡Error! Yo creo que no. Vamos, por lo que se ha visto, yo creo que no. Es un No sé, el... personaje NPC, no Exacto. jugador. De los juegos de RPG, o sea, un videojuego de rol donde aparecen los personajes esos que vemos que nos dicen cosas y que no son jugadores, pues él es uno de ellos Sí. y Lo que forma estoy parte de un entendiendo universo. yo escuchándoos a ti y a Natalia, hombre, porque a mí me Claro, hablaban de RPGs claro. y no RPGs y otras siglas y no me cascaba de nada. Y Pues ahora me eso estás es. hablando y te entiendo. ¿Qué Claro estás que diciendo? sí, pues para eso está la guardilla. Claro. Educa, esto educa Pues también a las personas. no se parece nada, nada a la película Jim Carrey, maravillosa película, pero es que siempre nos hemos pensado, oye, ¿por qué no se hacía algo como esto? Y es genial, o sea, el tráiler es brutal. Y luego, por un poco con menos, o sea, por poco que tengan gracia y hagan las cosas bien, puede salir una película muy, muy interesante, ¿no? Ya el Y tráiler él es lo gracioso, adelanta, adelanta. Él es muy gracioso. Y evidentemente. música de Chris Beck, por Y cierto. Chris Beck, o sea, que le pega al proyecto. Muy bien. Bueno, ya llegará esa peli. Bueno, seguimos. En julio se edita en CD, por fin en CD, Los chicos del maíz de Jonathan Elias. ¿Cómo que ¿Cómo por por fin el fin? CD? Bueno, sí, digo, por ¿Pero fin, qué me ya. estáis? ¿Pero qué os pasa hoy? Final de Ya. temporada Cuando y digo, estáis que no dais ni estamos al una. final del curso, tío, estamos al final del curso ya. Espera. Digo, por fin, que como casi todo es digital, que bien, hombre, que sigan editando cosas en CD, Ah, está bien. vale. Pero Pero ya sí, estaba esto en esto CD. ya está Sí, esto ya editado. estaba. Pero esto que es una reedición, es que a mí la portada es buenísima. Será un vinilo, Sí, seguro. pues no nos sucede. ¿A un CD? No sucede, sí. Por lo menos la información que yo ¿Pero tengo qué de es ellos, lo sí sucede. mismo que se No editó en su aparece momento? información. No aparece información de los temas. ¿Quién edita eso? ¿Eso a quién edita? Pues lo miré en Amazon, no recuerdo ahora quién lo edita. Vaya, Cuando vaya, me lo vaya. pongo, Madre mía, hoy es no su. nos lo hemos preparado mucho, oye. Hoy no cobráis, no cobráis nadie. Hoy no cobráis. Ni yo cobro hoy tampoco. ¡Ea! ¡Vaya tela! Lo interesa, punto. Vale. Mariano, No. busca por ahí. Children of the Sí. Corn, Jonathan Elia. Nueva edición. A ver Vale. si tú No, la sacas de un poco Varese. de luz Esta ya la mientras. sa la de Varese ya la sabemos. Y Esa los la demás, a ver, sabemos. pero. Vamos a ver. Esto quien no lo tenga, compra, compra. Take Es my buena, es money. buena. Claro. O sea, todo Amazon, es. ven a Amazon, Estoy Amazon.com. Sí, en Amazon. Ahora indispensable. mismo, lo que es venta nueva está agotado en segunda mano a 42 euros. No, porque a lo Oh, mejor todavía no ha salido. no, es en ¿No? julio, lo editan en julio, lo editan en julio. Claro, entonces eso Bueno, pasa igual lo siempre. mira. Eso pasa siempre. Sube los precios y hasta que ya salen.
Bueno, y no pone quién lo edita, no pone ahí la esa. No, no lo pone. Simplemente pone Jonathan Elias y Nathaniel Morgan, tal cual. No pone. ¿Es la portada? ¿Es la portada que tenemos ahí? A ver, yo no, creo Pero que no esto la puedo ver. me voy a tener que meter yo. Pero No, esto eso qué, a lo ver. podría hacer yo ahora también, pero A ver, claro. Amazon, venga, A vaya. ver, no, no es solo eso. Amazon. La página más visitada por los frikis. Luego, Children, y por los no tan frikis, porque ahora ya vamos. Children of the Corn, Jonathan Eli, a ver. A ver, Parece, se me edita parece. en vinilo y en CD. ¿Es un bar ese? Pero a ver si estás viendo Sí. tú el remake. Es que no pone la Mira, fabricante a ver, os 1984 paso. Publishing pone, no pone Yo aquí no Amazon. veo nada. ¿A dónde la habéis buscado? ¿En Amazon España? Sí, A yo lo he ver, encontrado, yo lo he os encontrado, lo he pongo encontrado. el enlace que yo tengo, lo pongo en el chat de Zoom. En Chicos, Amazon. ¿estáis seguros que esto no es lo del remake que salió hace 1000 años? No, 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 con esa portada no, ¿eh? No sé, pone Jonathan No, Elias y no, Nathaniel. No, con esa portada estoy en la no. página. A ver, yo estoy en la página ahora. Children of the Corn, Stephen King, 1984 soundtrack. Cuando busco abajo en etiqueta pone 1984 Publishing, pero no pone el editorial. No indica nada. Y En está el editado en chat no, vinilo Mariano, no, en el chat y no. en Mét CD. mételo en WhatsApp, por ejemplo. Anda. Que es que si Bueno, no me a lo mejor es un. descuajaringa el invento. Ok. Ahí. No ve. Además ya ha salido aquí y ya no están. Ahí. Hay que ver. ¡Ay, Dios mío! ¡Me tenéis A ver, contento hoy, oye, eh! a ¡Hala, ver, o sea, aquí! dice, bueno, A ver. leo lo que pone. La banda sonora de Children of the Corn se ha grabado, no se ha grabado en vinilo desde el 84, se ha agotado en CD desde el 2009 y aún no se ha lanzado en cassette hasta ahora. Las copias en calidad de En LP casa. digital cuestan Cuidado, CD. Bueno, Ah, que es bueno, una si es en edición, cassette, ya está, puede que sea entonces bien. piratilla, puede que sea Bueno, mira, piratilla, no lo que sé. no quiero saberlo. Puede, puede. Si en cassette, para ello. Pero vamos, para ello y para Doc Brown, que estará viajando en el tiempo, porque vamos, ¿quién Se escucha ahora edita cassette? en vinilo y Nadie. CD el 2 de julio. En vinilo, eso es portada de vinilo. Esto tiene pinta de portada de vinilo, vamos, más claro el Sí, agua. pero en CD también. En CD también se edita. Bueno, pues ya está, que estaría agotaico, ¿eh? Y ya está. ¿Algún listillo? Pues adelantado. Vale, pues venga. Más Bueno, ha dado cosas. juego, ¿eh? Este, ha dado juego. Sí, ha dado Sí. juego. Sí, Ahí. bueno, bien, bien. Os voy a ajustar, voy a ajustar, voy a poner más guapo aquí, más grande. Ala. Ahí. Ahí Seguimos. está. Nos vamos con Muy una bien. edición también del mes de julio de Silver Screen, si mal no recuerdo. Es una nueva versión, en este caso televisiva, de las aventuras de Robinson Crusoe, Ah, con sí. dos compositores que yo no conozco. No sé si los conocéis vosotros: Robert Melly, que no No. sé si es francés, y Gian Piero Reverberi, que evidentemente es italiano. Ni idea, no La idea, portada ni deja mucho que desear, pero es bueno. fea, Bueno, la sea portada, como. ¿no? El tío, la barba del tío. Y lo Bueno, edita Robinson Silver Screen. Crusoe, pobre Lo señor. edita Silver Screen. Bueno, pobre tío que ha hecho la portada, que a ver, Joder, que se ha tú lucido, ¿eh? imagínate, claro, si no tiene otros Bueno, no sé si materiales. el. ¿No será el de Discos Cine Music este? No, esto No. no, esto es de Silva, esto no, esto tiene que estar genial, ¿eh? Cuidado. Si esto lo saca Silva, cuidado. Hombre, vamos ahora, que si no, no hablamos nunca de Silva, pero Silva hace un trabajo brutal y encima unos precios tirados de vamos, Sí, eso sí. ¿eh? Cosa Sí, doble. la podemos comprar en Music Box por 16 O en euros. Amazon, Estamos todos los 16. Silvas también lo tenéis en Amazon.es y además unos precios tirados muchas veces. O sea que eso es lo bueno también de Silva. Bueno, este habrá que Ok. escucharlo, ¿eh? Que tiene buena pinta, ¿eh? Escucharemos a ver qué tal está. Sí. El compositor de ser francés, Jean-Robert Melin. Entonces corrijo la pronunciación. Ay, que mira, Ah, hasta el profe la eso es por caga. haberme suspendido antes, ¿eh? Nunca. La caga, el profe la caga. Son de la France. La France, Oh la la, oh la la. Bueno, oui. anda, anda. ¿Qué Oh tenemos? ¿Qué tenemos más? mon Dieu. Seguimos. A ver, que me he perdido un poquito por aquí. Ahora me encuentro. No os preocupéis. Con esto de los chicos del maíz, que todavía recuerdo cuando la vi en el 84 en un cine de Gijón Oh, y todavía me dura el susto. qué maravilla de película. Me encanta. Está muy bien, está muy bien. Además, muy buena adaptación del relato corto de Stephen King, ¿eh? Muy, muy, muy parecido. Da esa sensación también, muy. Al final poco se les Bueno. va la pinza, ¿eh? Pero bueno. Sí, un poquillo.
Pero el resto Nos son. vamos con una edición digital de Hostia. Disney que saca mañana. Luca, la nueva El de las película pelucas. Disney Pixar. El mismo, es cierto, No. pero. Con No puede ser el música, compositor, bueno. no tiene un pelo de tonto. No. Sí, pero me ha sorprendido que le dejan a Dan Romer, que no es un compositor así como, bueno, está ahí, no Sí. destaca mucho, pero lo han elegido. Pobrecico, que tenía que hacer el Bonnie y se lo quitó Zimmer, pues al menos déjale que haga algo. Vamos a ser Algo, sinceros, ¿no? pa Bon no pintaba ni con cola, vamos. No, no, y para esto ya veremos, No, pero para esto bueno. yo lo veo más, ¿sabes? Para esto Sí, yo lo puede veo más. ser, Dan Puede ser. Romer no ha hecho nada así que digas, vamos a destacar aquí, Bueno, no sé. porque no Bueno, soy gamers, hombre. pero tiene Far Cry 5, que es una pasada, ¿eh? Por ejemplo, así en Bueno. plan visual, que tú veas que puede funcionar en una película de este tipo, pues la de Far Cry, pues yo creo que puede ir mucho con su rollo folk. Él es muy folk, ¿eh? Muy folk. Claro. Bestias del Sur Salvaje, Ya está de Wendy, su todas salvaje. estas, claro, estas son muy folks. Que esa fue la que le dio un poco la fama, ¿no? Sí, En fin, sí, que sí. yo creo que va a ser una gran banda sonora, ¿eh? Cuidado. Nadie espera nada de ella, pero este hombre me gusta. Lo que pasa es que me gusta para ciertas cosas. Como hemos Sí, para dicho, Bond no. igual no. Para Bond va a ser que no, ¿eh? Pero bueno, a ver la peli. ¿Cuándo se estrena, David? Tú que estás Mañana, más. mañana, ¿Mañana se mañana. estrena la de Pixar? Mañana, mañana. Mañana en Disney Plus, Disney Plus, exclusivamente. Disney Plus, Ajá. ¿eh? Hostia, ¿y no en los cines no? No cinemas, no anything. Disney Plus. Pero Coño. no mañana ni dentro de una Ni semana. pasar. Mañana, solo en Disney Plus. Pues me parece muy Bueno, no mal. sé. Son A los mí también. sentimentales, A mí me seguramente. parece Claro. fatal. Por lo mismo que Soul. Las de Pixar parece que la política es esa. Pues no me parece bien porque que den las opciones, ¿no? Si Claro. no Que podéis al vaya cine. como han hecho con Cruella, que ya la han estrenado Claro, con Cruella. simultáneamente, o con Claro. Raya, Claro. pero estas estrenan abiertas, eso sí, ¿eh? O sea, no, no se estrena con el Ah, sí. premio. No se Sí, llama sí, con sí, el sí. Ah, en premio. abierto. Bueno, al Sí, sí, menos la sí, sí. veremos entonces. Sí, o sea, es como Soul, que se estrenó sin que tengas que pagar Sí, un es dólar. verdad. Que la de Soul Que se ya estrenó en la cine, ves ¿no? directamente. No, Soul no se estrenó en cine, no se ha estrenado en cine. Hostia, Jamás en es la vida. verdad. Una de las Pues mejores no lo películas sé. del año, por cierto. Sí, Vaya. sí. Esta pinta muy bien, ¿eh? Esa le tengo yo ganas. Seguro, si es Pixar, Claro. seguro. Sí, también tiene buenas críticas. Esta no, porque pensaba ir con mi hija al cine. Digo, ya a la vuelta Pues no, volvemos, ¿no? Pero con no ella. vas a ir, no vas a ir. Pues nada. Estupendo, muy bien. Sigamos así. Vamos por buen camino. No Bueno, te una editamos CD, reedición. los libretos los metéis por los huevos. En fin, perdona, pero es que me cabreo. Me cabreo. Que aquí hay un libro. Que aquí hay un libro. Lo puse el otro día en el Facebook. Mira, mira, mira. Mira, mira. Si es que Y esto es maravilla. además está muy interesante todo lo que pone. Claro, aprende un montón, ¿no? Efectivamente. Que por cierto, leyendo, que es que no lo tengo ahí, ya lo he colocado, una edición de estas de Naxos, de Víctor Young, con John Morgan, ¿vale? Sí. Y También son ponía. muy completas esas dos Sí, notas. además tuve lectura para rato. Y decía, me gustó mucho una frase que dijo Víctor Young en su momento, que lo he puesto en el Facebook, ¿no? Dice que un buen compositor Sí. de música de cine tiene que ser exacto como Albert Einstein, tiene que ser diplomático como Winston Churchill y Cierto. tiene que tener la paciencia de un mártir, ¿no? Se lo decía Víctor Young, ¿no? Qué maravilla, ¿no? O sea, qué frase, Hombre, ¿no? alguno podría aprender de eso. Me Sí, recuerda a sí. alguien, sí. Y algunos ya lo han aprendido, ¿no? Pero sí. Alguno lo ha aprendido a hostias también. Bueno, es igual, va. Sí, Es uno un malo, malo. bueno, él lo dijo después de 350 bandas sonoras, claro, la hostia que se llevaría este hombre. De hecho, lo Hombre, primero que seguro. decían de Víctor Young es que tenía pinta de camionero. Vamos, pero es que soy músico. Ya, que usted tiene pinta de camionero. Coño, pues ya Hombre, está. ¿qué? Pues Vaya 350. tú. Y anda la música que hacía, melódica, ¿eh? Una O sea. sensibilidad, joder. Sí. Víctor Young Tremenda. era melodista nato y además fiel pupilo de Rachmaninoff. A él le encantaba Rachmaninoff. Y quién fue uno de sus. Bueno, su alumno más importante fue Henry Mancini. O sea, Ahí ahí lo lo veo. llevamos, ¿eh? Pues bueno, 350 Y películas. era el que iba a hacer la música de los 10 mandamientos. Efectivamente, Cuando pero se ya hace la versión. estaba agotado porque creo que se agotaba trabajando, claro, 350 trabajos. Y ya estaba que no podía más y uno de sus pupilos, Elmer Bernstein, pues ahí lo lleva. Maravilloso. Que es un trabajo muy Víctor Young. Cuidado, no es muy Elmer Bernstein. Tiende más
a Víctor Young, que de hecho también lo dice en las notas, ¿no? Que él Sí. buscó un poco tener esa diferencia de cara a Víctor, ¿no? Bueno, ya esto que un kick cae. Seguimos con novedades. Bueno, no, más que una novedad, es las esas ediciones que sacan de vez en cuando digitales, reediciones de Corazones al Atlántico No es de Michael reedición, ¿eh? Dana. No es una No, reedición. no estaba No. esto editado. Salido por primera vez, ¿no? Estaba editado, Sí, en pero CD, había en CD, menos sí. música, hay menos música en el Ah. CD de la que hay aquí, que son 23 Sí. minutos, por cierto, ¿eh? Lo que hay aquí, tampoco es mucho. Pero es que la película Sí. tiene poca música. Ya. Es la que tiene la peli. Que está Pero muy hay bien la algo música, más por de lo que hay cierto. en el CD y además está diferente porque de todos modos a mí me gusta más lo que hay en el CD, os diré, porque en el CD estaba como con suites y aquí lo han troceado un poquito demasiado. Es muy Sí. diferente, ¿eh? De lo que hay en el CD. Sí. Y casi me quedo con lo que ya teníamos en su día, que era muy cortito, pero vamos, esto a mí me parece de lo mejor de Dana. Acaba de sacar un tema muy interesante. Aparte de Sí. que sea de lo mejor de Dana. Que Dana tiene cosas muy buenas y yo no estoy de Y acuerdo, aunque otras es no bueno. tanto. Hombre, a mí me encanta, ¿no? Pero bueno, aquí hay un tema que estaba hablando yo con Arturo estos días, porque está preparando su música y está haciendo álbums. No está haciendo la música tal cual, no sé qué, está haciendo álbums, porque él piensa que deberíamos de volver a esos momentos de los 80 donde se sacaba álbums de la película. Bueno, pues como Rocketeer, como ET, en fin, Sí. que son editadas para que haya una mejor escucha, ¿no? Y yo creo que tiene cierta razón. Estamos muy obcecados con el completismo, porque somos especialistas de esta materia y por eso nos gusta, pero a la gente que no es especialista, yo creo que un disco de este tipo, de un álbum, le va a entrar mucho más y le va a hacer acercarse más a la Sí. música de cine. Esto da para un programa que invitaremos en la próxima temporada, Arturo. O sea que, pero sí, es un debate interesante, ¿no? Bueno, le encantaba a John Williams hacer eso. Sí, claro, y Sí. regrabarlo todo. Un ejemplo Pero es es La Furia. diferente, ¿eh? ¿Escuchas La Pero Furia para mí versión es original? diferente, pero sí. Sí, bueno, La Furia, el retorno del Jedi, siempre me Sí, acuerdo La que sí, Furia que es era una así, ¿no? regrabación, sí. El Y álbum el es una retorno regrabación. del Jedi también. También. Bueno, y La época del sonido. Rocketeer tenéis lo que sacó Horner, que es súper disfrutable y un pedazo álbum de los mejores. Y luego tiene Sí. el. Y esto lo pudimos ver con la última edición, que hizo Intrada, y tiene el completo. Y hay Sí. piezas que están muy chulas, pero no llega al nivel de musicalidad de un álbum, ¿no? O sea, decía, bueno, pues a mí me Bueno, gusta en la tenerlo entrada tienes todo. los dos. En la entrada tienes los dos. Claro, en el Intrada Esa tiene la es la opción. parte buena. Pero te sirve Bueno, para comparar, ¿no? Y te das cuenta de y que lo que mola más el hace. álbum. Por lo menos a mí. Sí, lo que hace Williams, además de una banda sonora, es hacer piezas de concierto de sus temas. Que no es necesariamente la Sí. música No, original, claro. sino que la readapta. O sea, él tiene esa capacidad de decir, oye, esto me gusta Mira. lo que he hecho, y voy a hacer una versión de concierto. Y luego lo Images hace. mismo. En Images mismo hay un tema que no está en la peli. Efectivamente. Y que es de lo mejor del disco. Pero bueno, eso es otra historia. Goldsmith Ya. también lo hizo, Capricornio 1, que me encanta la regrabación que hizo. Y Masada. Masada sí que Masada ahí también. es Buah, absolutamente la Masada. noche y el día. El álbum y el score no tienen absolutamente nada que ver. A mí me gustan los Pues dos, ¿eh? Pero mira. yo me quedo con el álbum en ese caso. Bueno, interesante debate el que podemos tener de aquí. O sea que. Muy Sí. bien. Bueno, nos Seguimos. vamos con lo nuevo de Alessandro Desplat y la última película de Wes Anderson, The French Dispatch. Pero esto no se sabe ni cuándo sale, o Pero sea, esto han es el Rue del anunciado. Percebe, Bueno. ¿no? Esto es el 13 Rue de Percebe, ¿no? Por lo menos la Sí, portada. exacto. Han anunciado, han Bueno, es Wes dicho, Anderson. aquí hay de plata, hay de Leriu, hay no sé qué, hay Sí, mil exacto. compositores más y hasta Grace Exacto. Jones, me parece, una canción de ¿Cómo? Grace Jones. Sí. ¿Cómo? ¿No estaba retirada? No, bueno, ¿Será que no quiere antigua, decir que hombre? sea nueva, que puede ser antigua Ah, también, hombre. vale. Va a ser un batiburrillo. Tiene hasta piano solo de John Eve, tipo de. O sea, que hay de todo en esta banda sonora. Bueno, Sí. tiene, a mí no me gusta. Yo sé que a David le encanta el director, pero a mí Ah, me encanta. me dice, me parece tan. Yo qué sé, no sé, no conecto con él. Ah, Pero a mí me esta encanta. peli sí me interesa. Quiero verla. Estará Bueno. bien. Bueno, ya lo veremos. Seguimos. Seguimos. No sé Hombre. si las dos siguientes novedades las quieres poner o pasamos directamente La dejamos al último, para pa terminar bien la temporada, ¿vale? Venga, hombre. La última, la última. a. Bueno, hombre, bueno, te los compro. Venga, sí. Vale, ok, Venga, venga. porfa. Pues nos vamos con Evgeny y Sacha Galperine. Médico de noche. Joder, no sé. No sé lo que puede salir de aquí. Te va a poner la inyección, ¿verdad?
Nunca, nunca se sabe, porque estos dan una de cal y una de arena. Ahí Sí, tienen los trabajos Dobral que a mí me Cabén. gustan mucho y otros que ¿Cómo son. era el juzgado de guardia? La música de juzgado de guardia. ¿Verdad? Qué Ya sé, yo maravilla. me acuerdo de la farmacia guardia, ¿no? Yo es que creía que estaba. Ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta. Era como Atari, Atari. Estabas tarareando la música de. Estabas tarareando la música de Bredon, ¿no? De enredo, maravilloso. Sí. Enredo. Tarara. Qué Qué maravilla. serie, Qué ¿no? seriaca, Eso por es una obra favor. maestra, ¿no? Es una Obra obra maestra. maestra. Totalmente. Para mí lo mejor que ha hecho Billy Crystal. Vamos, eso era como un espectáculo. Bueno, aparte de los Oscars, ¿no? Sí. Pero eso era, vamos, Sí, enredo, eso hombre. tenían que. ¿Qué pasa? Bueno, hay series que están abandonadísimas, No, como por Arrow, por favor. ejemplo. Que Fraser, no ¿no? estamos de Sí, acuerdo. sí. No estábamos de acuerdo que Billy Crystal Fraser hizo. es una maravilla. Sí. Fraser, mi serie favorita. Bueno, Vamos. Fraser, a mí me encanta El vecino. El vecino es un espectáculo. El vecino que se va a duchar a su casa, ¿no? ¿Cómo? ¿No has Ah, visto el debajo de episodio? la pistola. Sí, Claro, ah, se va a sí. bañar Bueno, a su casa. Se va, sí. se lo encuentra allí en la Genial. bañera. Y de repente cae. Bueno, Fraser es. Bueno, ¿qué están haciendo ahora la nueva temporada? Fraser. Eso te iba a decir, que Sí. Bueno, vamos a están ver, vamos a ver. Eso, haciéndola. esa vuelta, pero bueno. Veremos. Lo que pasa es que sin el padre, pues Bueno, va a ser un poco desastroso. entonces que se nos Sí. ha ido la pizza. Hemos metido enredo. ¿Esto qué? ¿Esto lo hemos escuchado o no? Yo no lo he escuchado No, todavía. eso no. Yo creo que todavía no está. Está anunciado, pero no. Bueno, tiene buena pinta, ¿no? Mira, es que me tira Sí. todo esto, todo lo francés me gusta mucho. Ya sabéis mi devoción por los músicos franceses. Y no sé. Tiene cosas muy raras, ya sabemos que empezamos, ¿eh? Sí, pero es cierto que los músicos franceses, Ah, son dices melodistas tú, creo natos. que sí, eso me lo he visto, o sea, apetece escucharlos, es verdad. Bueno, pues Bueno, nos va, vamos con Gregson contaremos. Williams, una película que le han dado caña por arriba y por abajo, que yo no he visto. ¿La habéis visto, Fnight? Uf. No. ¿Pero esto está para No, verlo? no, pero ¿dónde está esto para ver? Bueno, ya sabes que yo tengo el loro y el parche. Entonces, Ah, a vale. ver, el loro y el Ah, es que estáis parche. aquí con el barco pirata, los dos. Eso, la parte Nada. de aquí de abajo, yo esa Pero no vamos a la ver. conozco. Yo analizo, vamos a analizar la portada, ¿vale? Tiene A ver. al mejor actor de la historia con una katana, bueno, después de Will Smith, según David Say, con una katana y un infinito ahí recortado y se llama, y está este de Firefly, que es un actorazo, el negro este, pero que tiene un nombre tan raro que es que no sé pronunciarlo, ¿eh? Así a medio pilla. Y dice, Chiwetel efectivamente. Repítelo, por favor. Ejiofor. No lo No has sé si dicho lo he dicho bien. bien, ¿Eh? pero me da A ver, ¿el igual. peor ¿El actor actor de la historia es él o Wahlberg? Porque no me ha quedado claro. ¿Ha visto No, Fe? hombre, no. Claro. A ver, no sé, ¿no? El chiste no lo he Quiere pillado, decir ¿no? Mark Wahlberg, que es muy malo, pero yo no estoy de acuerdo. Mark Wahlberg es un buen actor. Depende de la película, tío. Bueno, Sí, cuando quiere. depende. Cuando Sí, no claro. empieza a Bueno, hacer los aquí, Backstreet Boys, y claro, cuando aquí quiere. las críticas se han cebado con él, ¿eh? Porque se Sí. pone cara de Mark Wahlberg, que eso es tremendo. Sí, o sea, inexpresiva. De palo, palo. Tengo cara de palo. Es una especie de origen, pero en plan cutre, según dicen los críticos americanos. Vamos. No, no, esta no es para mí. Esta no es para mí. Pero lo que importa es la música, y a mí me ha gustado mucho la música de Gregson Williams. A mí, ¿La has Gregson escuchado? Williams me da una de cal y otra de arena. Yo soy de los que no soy devotos de él y sé que hay mucha gente que flipa con Harry Gregson Williams. Sí. Pero yo. Tiene A mí trabajos muy unos que me buenos, pero gustan de y lo que tú dices otras que también hay otros menos. Y otras que que no hay por dónde nada. cogerlos. Bueno, pues este hay que darle una oportunidad, ¿eh? En Vale, serio. lo apuntaré. Vale, Es la cierto, Fer, me escucharemos. he hecho un Lost in Translation y me refería a Senfield, la de Becky. Seinfeld. Ah, vale. Yo Yo me pensaba que decías extrañaba a mí, Dios, lo de. No sé aquí, vamos yo. a ver. Si no. Kramer. ¿Tú quieres decir Kramer? Vale. Kramer, si estamos, a ver, si Kramer. estamos cagándola toda hoy, porque yo faltaba ya. Ya me he hecho un completo, Ahora coño. le falta a Don Sai. Bueno, que muy bonita la Espérate portada. sentado. O sea, es que Denis es infalible. Es infalible. No, 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 pero bueno. Bueno. Venga, pues. Ah, maravilla. Siguiente, venga, vamos, vamos. Esto, Siguiente, esto. bueno, vamos. Bueno, Oh. ahí os dejo a vosotros. Venga, que lo habéis escuchado y yo no lo he Oh. escuchado todavía. Bueno, yo he escuchado los No, clips de no. Famóvil, ¿eh? Claro, hemos No, escuchado los es. clips. Eso está todavía en Esto, camino. pero ya con los clips, yo lo siento. Mira que me gusta la de Maraisan, pero yo. Es que lo de Jerry, yo es que superior a mis A fuerzas. ver, es que Jerry era el mejor. Efe. Y ya está. Entonces, pues Esto lo bueno. echaron para atrás porque no era modernillo el score. No era modernillo. Y Bueno, lo sabe. el de Isham tampoco lo es. Bueno, Jorge, no, tiene mucha electrónica, que lo volví a escuchar hace unos días. Algo ¿Ah? más, algo No, bueno, es que más. suena, Isham bastante es de más. ojo público.
¿A qué suena este ojo público? Tiene una impronta a esta Elia Confidencial, no tan, tan dura, tan agresiva, pero lo que suena es un poquito así, con Instinto Básico. Tiene una previa de Instinto Básico, Al ¿vale? parecer el tema lo Pero el... utilizó en Vanishing luego, el En tema Vanishing, Vanishing. ¿no? Pero el director, Howard Franklin, que bueno, lo que he leído yo en las notas, que lo rechazó porque no le gustó nada, lo notaba como muy sin tema. A ver, ¿en qué se basaba? No sé, ¿no? Tiene un Sin tema, temazo. pero tema Sí, pues es lo tiene. que dice él, que Tiene no, un claro, lo temazo en leyó, que no estructura. le gustaba, A vamos. mí me Dice, recuerda no en le gustó y lo estructura y rechazó. texturas, me recuerda un poco a Instinto Básico. El tema, ¿eh? Que luego lo utilizará en Vanishing de otra, con otra instrumentación, como Sí, ya de otra hizo en manera. Alienación y La Casa Rusia, vale. Que no, que, vamos, que el mismo tema, pero no tiene nada que ver, vamos. No, 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 Efectivamente. Esto igual que ya te no. digo, Elia Confidencial mezclado con Instinto Básico y tampoco eso, es decir, es que tiene una ¿Y ha personalidad. utilizado el tema central, lo ha utilizado en otra película? The No. The The Vanishing. Ah, de, ay, perdón, perdón, The Vanishing. El tema de Vanishing, Sí. el tema Secuestrada. de... Secuestrada, sí. Sí, la película, pero que el tema principal de Vanishing, ¿no? Sí, pero Sí, tiene varios temas, bueno. ¿eh? No, no te creas. Y eso que nada más que hemos escuchado los clics que hay, o sea que. Vale. O Bueno, sea lo que. escucharemos, pues son 40 minutos además, o sea que Sí, bueno. pero la peli no tenía más. La música de No, 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 Isan no, 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 no. tampoco más, tampoco. No, no, es que la peli no tiene Sí. mucha más música, la Y peli no. además era cortita. Y yo no he visto tanta diferencia estilística en el sentido de No. compositiva y tono. El tono. El tono es muy similar. Lo que pasa es que se nota que en la de Isan hay más aportación electrónica. Y como un sonido Claro. más contemporáneo, por lo menos de la época. Entonces buscarían algo de eso. Vete a saber, no, no sé, no, También vete a tiene un saber. tema muy chulo el de Isan, obviamente, pero... En Y fin. el de la semana, no, el de la semana pasada, no, el de hace 15 días, es que lo estuve escuchando hoy, el de Jerry Cosmith de entrada también. Me ha sorprendido, no sé, me ha dejado un poco... El de Angus de pollo. La hamburguesa de Angus. Sheamus, dice Sheamus. Vamos. Sí, me ha dejado así un poco, no sé. ¿Qué te esperabas? No, sí, me Pregunto. esperaba ese tipo de música muy setentera, no sé. Como a la Claro, pues peli, que es eso. supongo, claro. Sí, pero bueno, me esperaba algo más, me esperaba algo más, quizás, Es pero que es bueno. eso. No, a ver, como banda sonora, sonora y enjundia, tiene hecha, vamos. Y eso que es un rechazado. Sí. ¿Sabes? Y de las últimas bandas sonoras que han sacado, a ver, esta del western. A mí me parece con una sonoridad muy antigua, aunque ya se perciba algo de Jerry. Pero sí, pero ya está ahí, ya está O ahí. algo. Está La ahí. mejor de las últimas que han sacado para mí es de Don. La de The esa. Last Dawn, sí, The esa era Last muy Don. completa. Además es muy Goldsmith, muy Sí, Goldsmith. esa ¿De para Last Dawn mí. o de The The Last Dawn is Don. Death, que van a decir. The Dawn is The Dead, Don sí. is Dead, Last eso Dawn, es. no, la de que dice The Last Dawn. Eso es. ¡David ha fallado! ¡David ha fallado! ¿Ves? ¡Ha ¿Ves? Ya fallado! está. Tenemos un completo, Ya ¿ves? Ya tenemos está. completo. Pero el completo suena raro, Mariano. Bueno, un bingo. Empezaste tú con el 9, no la líes. Bueno, venga, vamos. Seguimos. Seguimos para bingo. Bueno, seguimos con la serie que hablasteis la semana pasada, Loki. No sé si es un Ah, single sí. o me estoy liando. ¿Es un De single? momento sí, pero Sí, supongo lo que que hay. sacarán algo más en Sí, tiempo. sacará A mí la me ha música de gustado mucho la Natalia. música, ¿eh? Está bien, Sí, está pega bien. perfectamente con la serie. Está bien, además en el segundo episodio también está bien, Yo ¿eh? no la he visto el segundo, no lo he visto el segundo. Yo sí lo he Buah, visto. brutal, brutal. Bueno, eso lo opinaré yo, Mejora. que a mí la primera me dejó así como... ¡Ay! Para mí mejora, ¿eh? El segundo ¿Sí? mejora. Sí, Vale, sí, venga, sí, sí. vamos, vale. Yo creo que le pasa a todas las series que está sacando Disney, tipo WandaVision, Falcon y demás, les pasa lo mismo. El piloto te deja un poco así No, bueno. y después va subiendo. WandaVision, A su a mí me WandaVision encantó. me atrapó desde el principio, pero bueno. Sí, de hecho creo que va a peor la serie. O sea, que el final, o salvo el 8, el episodio 8 que es la hostia, El 8 pero es el el final. final no está a la altura del principio, de mi punto de vista. Y Falcon, bueno, ha estado al nivel siempre, desde mi punto de vista. Ha estado bien, sí. Sí, tampoco para matarse, pero... Ya. Veremos, veremos, veremos dónde va a parar. Vale, bueno, pues a ver si siguen sacando la música entera, que pinta muy bien. Bueno, nos vamos con una serie que acabo de ver, la segunda parte, Ah. Lupin, con música de Matthew Langolle, ¿Y del está al Tigre. nivel de la Bueno, primera? la serie Sí. o la música. La serie. La serie no, ha bajado un peldaño, no, solo un peldaño, Sí, vamos a eso es lo dejar que un está diciendo peldaño. la crítica. Ya. Sí, ha bajado un peldañito. El último episodio está muy bien. Vale. Y la música de Matthew Langolle también está bastante bien, sobre todo la parte del final o los momentos más, digamos, más Muy cómicos, por bueno, así ¿eh? decirlo. Muy bueno este.
Aparece en el episodio final dirigiendo, hay un tema que se llama La Sinfonía de Lupin y aparece él dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Francia en la escena, estilo, claro, es que la escena final es un poco estilo El hombre que sabe demasiado, entonces aparece él dirigiendo la orquesta. Y aparece un tema que compone exclusivamente para él y con un tono así más o menos clásico. Buena serie, o sea, el primer episodio de la segunda temporada es muy flojito, pero luego va subiendo. Luego, Vale. como Omar sí es tan bueno, Sí, es pues muy lo bueno. hace todo. Tiene mucho carisma, es un tío que llena la pantalla. Sí, exacto. Tiene Merece la carisma. pena, es muy entretenida Es como la serie. Idris Elba versión positiva, ¿no? Idris Elba Eso te versión iba a decir, negativa. exacto. Yeah. Versión happy, versión happy. Happy Happy. Flower, ¿verdad? Sí. Es como al actor que no le gusta a David, pero bueno. No, 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 no. No, No, se llama Idris pero Elba, ¿eh? perdona, pero no. No, no se parece a Will No. Smith. Él quiere decir eso, él quiere Sí, decir yo no le veo parecido. al innombrable. No, 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 Al no. Bueno, ¿qué? innombrable. A ver, Cebú. A ver, Cebú. Vive en el 6 del 66. Bueno, esta que viene, gran Bueno, película, ¿eh? De nuestra infancia. hombre, hombre, of course, Cóndor Man, Peter gran, Mancini, gran score, gran de score. Henry, Hombre, Peter Henry Mancini. Mancini. Esto es digital, ¿no? Porque Bueno, ya es sale. sobre la portada que es infumable. Joder, la portada es un horror, porque no han puesto la que tenía el CD. La han cambiado, en el CD Claro, había otra. No, ¿por no sé. qué? ¿Han hecho lo No de sé. Cinema Musique? Disque Cinemusic. Madre mía. Eso es una Además, belleza. espérate, analízala. Es que me encantan las portadas, analízala. Mira, ahí tiene a la tía Carrera, ¿era esa? ¿Cómo se llamaba? No, ¿cómo La era? no, hombre. Tía No. Carrera. La carrera en Condorman, hombre, no. Esa era No, posterior, esa hombre. posterior, ya no me acuerdo. ¿Esta cómo se llamaba? Bárbara ¿Otra? Carrera. Bárbara Carrera. Bárbara, que Bárbara. era. ¿Ha visto que yo sabía que era Bárbara prima? Carrera. ¡Era prima! Bueno, pero es que mira el prota, cómo le mira, como diciendo, esta noche. Lío, Buenas ¿eh? noches. Y ella mirando, diciendo, ¿qué te crees tú eso? Tontolaba. Esa historia, hay una Bueno, pero intrahistoria dentro de la portada. el que ha metido ahí la Torre Eiffel, o sea, hay que Además, estar. claro, la torre Se ha avisó ahí lucido. como, cuidado que esta noche hay lío, que ahí va a haber lío de verdad, ¿eh? Tiene cierto parecido con el gran héroe americano, ¿eh? Claro, Sí. como siempre, ¿eh? Genial. Claro, sí, es verdad. Otra serie que los deberían No, de poner, maravilloso, ¿cuál es? La maravilloso. banda sonora, eso está editado, la banda Ponte el sonora de pijama, Condorman. Ralph. Ponte el pijama. Claro que sí, Seriaca con No Robert está Culp, editado, ¿no? Joder, Robert Culp. Joder, Robert que Culp, hacía ¿verdad? un papelón ahí. Y bueno, Sí, William Cash sí. también. Y como Y la música era Connie Jessica, del ¿no? Pete Post, era de este, del Mike Post, Mike no me Post. equivoco. Mike Post. Mike Post y Pete Carpenter, ¿no? Los Sí, dos. los dos. Ahí está. Los del equipo A, ¿no? Y temazo, el primer tema no se me olvidará, o sea, el primer episodio salía el Rocketman del John. de Elton John. ¿Entendón? Claro que Yeah, jugando un de poco lujo. la. Rocketman, vuelo. Seriaca, vamos, Seriaca. Seriaca. Bueno, nos vemos con una novedad de Mark Orton. Joder. 12 Mighty Orphans. Bueno, título americano, la Menos titularidad que mal. le gusta. Joder. Menos Los más, titulitos se los nada, buscan. nada, nada, menos nada, más, entonces. menos más que tiene un apellido que tiene una N al final, porque si no, tela, ¿eh? El cachondeo que le iban a traer esto a su vida, el pobre ahí suicidado ya, porque dice, claro, con este nombre, Mark Orto, no, Orton, no, lo digo por si no lo habéis Horton, pillado Horton. alguno, ¿sabéis? Que os Tiene veo espeso ahora. dos o tres ya por ahí hechas, ¿eh? ¿El Orton Sí, este? bueno. Sí, Sí. Nebraska, por ejemplo. Sí, cierto. Y tiene dos apellidos, tiene Mark Orto y ahora os reí, Fong. Me recuerda a la película de Échale la Si es culpa a que no, Wakanda. no tenéis vinilo y no. En fin. Bueno, ya está. Podría Bueno, la haberlo. música no es nada del otro juego. Sí, la película parece que tampoco. ¿No? Oye, ya que he visto aquí el papi de Emilio Estevez, ¿eh? Martin Sink. Hombre, don Martín. Claro. ¿Por qué no saca John Devney la música ya que ha terminado de Los Patos, de la serie de Los Patos de Disney? Que por cierto, ya la he visto, es maravillosa, la he visto con mi hija, nos ha encantado. Y la música es un espectáculo de John Devney. Hombre, si es de Debney, es ¡Oh! buena, Es un espectáculo, seguro. eso tiene que salir. Tiene que salir, va en Ahora la sí, línea de ahora lo que sí. hizo J.A.C. Redford, ¿eh? Ya, pero Disney, ya Que sabes. tampoco sacó lo de. Bueno. Creo que tampoco están. La de David Newman y la de J.C. Redford tampoco están editadas. No,
No. No. Están Uy, piratillas pero por ahí. de la de Redford Sí. creo que quizá había algún Un tema, tema en ¿no? la tercera, creo. Exacto. Sacaron las Pero canciones de y lo tal. de lo de David Newman, nada de nada, nada de nada. Pues muy mal. Muy Como casi mal. todo lo de David Newman. Y lo de John Pero bueno. Devney, fatal. Que menos en digital, hombre. Que menos. Ya, ahora lo podrían sacar en digital, la verdad que no les costaba nada, pero bueno. Bueno, Por cierto, después del antes, orto este. hablando de David Newman, no estaría nada mal que cuando por fin estrenen West Side Story, publiquen también la música incidental, que tendrá música incidental. Olvídate, olvídate de Es eso. David Newman, no sacamos nada. Tenemos hecho la Oye, X. pero te es la norma no olvidando. escrita. Oye, pues no podría, no estaría mal hacer una llamada a David Newman. Oye, Sí. Málaga, Málaga, mola, Pues sí, playa, pues sí, sol. pues sí, ya alguna. Nativas, nativas sedientas de afecto. Sí, a ver si cae. Bueno, Ahí sí, está. siguiente. Esta es de las que le gusta a David. Estas peliculitas. Graciosillas. Pero dice que es seria, dicen que es seria, ¿no? Con ese Esta. pavo. Sí, Sí, dice que hace un sí, papel es cierto. dramático. Esta no me gustará Es a un mí. melodrama, Ya es un verás cómo. melodrama. Pero el Kevin Hart este, ¿a ti te hace gracia ya, en serio? No mucha. ¿A que no? Es que no hace. De hecho. No, no mucha. Hay alguna peli que no está mal, pero así en general. Bueno, si es película Netflix, ya podemos ponernos Fatherhood, o sea. el cinturón de seguridad y agarrarnos. Sí. Y no sé si es single, me parece que es un single también. Al menos lo que he visto en Spotify era un single, no Bueno, un álbum de estudio. Rupert es garantía de éxito, ¿eh? Tiene que estar bien. Al menos. A mí, últimamente me gusta más Rupert que su hermano. Sí. Fíjate lo que os digo. Lo veo más variado. Aunque es cierto que lleva algún anillo después de lo de Wonder Woman, que está ahí. Y Coño, es que lo trajimos en el mejor momento al Mosman. Tenía Claro, Wonder Woman y hasta el último hombre de Mel Gibson. O sea. efectivamente. Y no veas que Dos Suites Solo se aquello. cuajó. Sí. Maravilloso. Bueno. ¿Y esta que me ha puesto a Bueno, continuación? sí, pues la he encontrado, es otra edición digital, no sé el contenido, no sé si tiene más de lo que se editó hace poco, en teoría, ¿no? La música Ah, que no lo. hablamos, yo recuerdo, hablamos hace unos meses, la música de Sí, Athens Tours y la Tremors. adicional de Robert Ford. Bueno, De pues La La Land. anuncian música digital, que igual aparece más, no lo sé. Será lo mismo, me imagino, sí. Seguramente. Oye, aquí yo voy a preguntar, ¿por qué? ¿Lo sabe alguien? ¿Por qué llamaron a Robert Ford para hacer la música Sí, adicional cuando tenía que ser? sí, lo Está hablamos, lo hablamos. explicado porque el director pensó, el director, sobre todo los productores, pensaron que le faltaba punch, le faltaba acción a la música y de hecho todo lo que compuso Robert Ford, que es la tralla, la música cañera, todo el Sí. resto está Ah, es de vale, que Bennett. fue a Sí, posteriori, ¿no? Que contrataron a sí, Ernest sí, Truss sí. Sí. y vieron Hicieron una que. especie de Joel McNeely, ya está, de contrataron a Joel McNeely, plaf, y clavó la música sinfónica, orquestal. Ya, bueno. Que también la hay, Truss también tiene alguna, lo que pasa que lo del Robert Falk obviamente tiene El más robustez, justez. más fuerza, Sí, tiene más más. empaque, sí. Que es a mí la que más me gusta, pero bueno, la de Truss no está mal tampoco. A mí la No, está película me muy bien. encanta. La Vale, película me a mí la encanta. Lo que no película me entiendo muy bien es encanta. esas continuaciones rarísimas que hicieron, pero bueno, tiene como cuatro o cinco, ¿no? Una cosa así. Hay seis. Seis, madre mía. Cojones. Hay una caja en Blu-ray con seis, digo, madre. Sí, yo la Pero tengo. bueno. Y la Y sexta, ¿qué las he tal? visto, y las he visto además. Las has visto. Coño. ¿Pero cuál? ¿La de Es la. ¿Cuál? una promesa. ¿Es una promesa Las he virgen visto o algo? todas, ¿Pero las cuál? seis. ¿La de He visto las seis. policía de academia? No, hombre, no. Temblores. Temblores, temblores, Ah, hombre. temblores. Pero Pero al qué. final se producen temblores al ver la sexta o tendrán tembleques Pues verás, porque sí. madre mía. Joder. En una los bichos andan, en otra vuelan, en otra se van al pasado, en otra se van al Ay. pasado, en otra sale el hijo de, que no es hijo de, quiero decir que sí, el hijo del Ya. personaje, Eso se lo dejamos a Dolce. y en el otro sale, y en otro ya, no sé, es igual, Pero dejadlo, yo, o mira, sea, yo ya déjalo. sabéis que a mí me gusta Ay. la primera, que me encanta Bacon. Y si Bacon, Kevin Bacon, me El gusta Bacon el sale en Bacon, pero también ninguna. Kevin Bacon. No sale en ninguna Kevin Bacon, ¿eh? Bueno, la primera, coño. No digo, pero de las secuelas no sale Iban a ninguna. ¿Qué va a hacer una salir? serie y la serie parece que iban a contar con él, pero ya al final parece que nada. Bueno, que yo no las veo. Que yo me niego a ver eso, No, hombre. no te hace falta, no te hace falta. No por ser Claro. crítico, pero no te hace falta. Bueno, a ver.
Seguimos, corramos un estúpido Seguimos. velo. Bueno, nos vamos con las novedades de Banana Social Club, ¿no? Que nos ha sorprendido, Pero algo ¿no? comentamos el pasado Ya, jueves. pero nos ha Joder, sorprendido, por lo menos en una yo las cosa. acerté, ¿eh? Yo las acerté. Sí, ¿no? Es Sí, lo que era. cierto. Pero vamos a ver, aquí nos hemos puesto el Super Audio CD, que a mí me dejó como ¡guau! De hecho, lo he pedido por ser Super Audio CD, si no, ni lo hubiera pedido, porque ya os dije que a mí Matrix, pero hostia, un Super Audio CD, ¿qué hacen? ¿Cuánto? Bueno, sí, en Japón sí lo sacan. Sacaron el concierto de Sí. Viena, ese lo sacaron en Super Audio CD, entre otros muchos formatos. Que lo hagamos, Pero parece. a un precio potente, ¿no? Es que yo recuerde, ¿no? Bueno, no está mal. Lo puede encontrar a 49 euros. A ver, potente, pero a 49 euros lo tiene en Amazon, ¿vale? En España, Amazon España. Pero, claro, cuando yo veo el completo, doble Super Audio CD, digo, pero estos van a su bola. O sea, esto. Saco. No, no, a saco, no, a su bola. Porque, claro, Super Audio CD ya es un formato que no. Vamos, es que, Distinto. claro, lo que hizo La La Land con el enjambre es como adelantarse, ¿no? Porque estábamos metiendo el MQA. Y el MQA es un sistema que está funcionando ahora, a día de hoy. Pero esto es como no paso de todo y yo vivo en mi mundo. Y saco el Super Audio CD, que casi todo el mundo ya ha vendido su reproductor de Super Audio CD. Ya me han preguntado varios en privado, oye, ¿y sirve mi reproductor para escuchar eso? No. Sí, pero no lo vas a escuchar como Super Claro. Audio. Es que Entonces, vamos a explicar, aprovechamos. Super Audio CD. Hay posibilidad de escuchar la pista estéreo, que no todos los Super Audio CD te dan esa posibilidad, pero aquí se preguntó y ya ese dijeron que sí. sí, que tú te compras el Super Audio CD. Y va a escuchar la pista estéreo, pero ¿para qué te compras, te gastas más dinero en Super Audio CD si ya Ya te tiene el sirve. CD normal? Si no, va a poder escuchar la pista multicanal, que es el tema. Es decir, tú vas a necesitar un reproductor que reproduzca Super Audio CD, que te decodifique ese sonido multicanal, y luego en tu casa tienes que tener también un sistema multicanal de altavoces. Cuidado. Veo Claro. la existencia de PlayStation 3 de primera generación vendiéndose a precios Pues exorbitantes. mejor que no, porque se hizo con un fallo de fábrica y los chips se quemaban gráficos. Entonces ni se encienden. ¿Vale? Te lo digo Basta. porque no vaya la gente a comprarse la PlayStation 3, que eso fue. No sirve para nada. Oppos de segunda mano las puedes encontrar en Wallapop si te quieres gastar 300 euros y aparte el Super Audio CD. Para escuchar un Super Audio CD. Tú verás. Yo Y ahí porque te lo da tengo. uno. Claro, yo lo tengo y tengo va varios Super Audio CD. Y no lo vendí, pero. Quien no tenga es una tontería. Y es un poco como ir para atrás. Es decir, si el Hi-Res lo tendríais que sacar en digital. Como está Claro. haciendo Sí. Dragon's Domain. Es decir, pues compras tu disco y luego te da por poquito más el formato digital en Hi-Res. No necesitas. Pero bueno, yo lo he comprado porque no sé cuántos Super Audio CD van a vender esto. A lo Claro. mejor en Japón todo, supongo. No lo sé. Que si hay Puede gente. ser. Claro. Si lo han Bueno, sacado, se supongo que convertirá en algo porque. de colección. También podéis Quién sabe comprar lo que le harán, ¿no? un reproductor de CD con Super Audio CD, pero están por encima de los 1000 euros a día de hoy. En su momento no, pero 1000 euros. O sea, si queréis gastar el dinero, allá vosotros. Nada. Bueno, y el otro muy bien, ¿no? Porque el Paycheck son el doble de música. Estamos hablando de Sí, y 45 minutos. además es que es un muy buen score, ¿eh? De Powell. De los Un muy mejores buen score. de John Powell. Vale, yo quiero reclamar la portada de Matrix. ¡Qué Sí, por fea Dios. es! Es ¡Joder! horrible, tío. ¡Menuda castaña de portada, por favor! Pues no habrá pósters de Matrix. Es más, no pongas un póster, pon las tiritas esas, como en el otro, las tiritas verdes, y pon Matrix. Ya está, suficiente. ¿Qué es Queda la eso que han sensación, puesto tío, ahí de como si ese hubiera. color que parece los mocos Sí. verdes de las tortugas ninja? ¿Qué es eso? Sí. Yo qué sé. Anda, fuera, fuera. La Quita. transición que hacían en la película del mundo real al digital y esas Muy cosas, pero mal. bueno. Venga, ahora pon las portadas del Disney Music. Que Yo va solo a cuento. Que van a cuento. solamente digo una cosa. El mismo diseñador de Running Man. El de la última edición de Running Man. Pero a mí el de Running Man no me parece Me mal, parece una fíjate. mierda el de Running Man, Ese a literalmente. mí me gusta, Y ese me está hecho gusta. igual, con la misma tontería, igual, así digital. Para no pagar. Cuidado, Para no pagar derecho, ¿verdad? que yo creo que por ahí está la historia. Porque luego veíamos un poco y había cosas que a lo mejor a algunas imágenes no le han dado los derechos. Y por eso han hecho esto. Ah, Claro. pudiera ser, pudiera Segurísimo que ser. es. En Running Man ya pasó, o Running Man, perdón. Sí, en Running Man ¿Eh? sí, pero por eso no me molesta tanto. Bueno, En yo qué sé, tío. no, no ¿Qué les sale. cuesta hacerlo bien, tío? Ceder los derechos, porque no le van a sacar ni un duro.
Maravilloso, Fer, dice López Vázquez está en la cabina esa verde. Sí, desde luego. Es un Lleno de chiste mocos, también de lleno de mocos. intelectuales y de Sí, gente sí. viejuna, porque si no has visto la cabina, no, ¿eh? Y dice Super Audio Hombre. LP, Super Audio LP, claro, hostia, es que es lo que falta, ¿no? Es decir, te saca el cassette, el LP y ahora el Super Audio CD, pero esto ganamos, en el futuro no nos volvemos gilipollas, nos volvemos para atrás. O sea, Doc Brown, ¿no decían eso en Regreso al Futuro? De su futuro, ¿eh? Ya, pues nos ¿Qué le volvemos vamos a para atrás. hacer? ¿Qué En le fin. vamos a hacer? ¿Qué le Bueno, vamos a hacer? dos portaditas más para terminar la sección de novedades. No son Las que necesarias, Sí, pues venga, venga, las que le venga. gustan al maestro. Estas son las que le Hombre, por gustan. favor. El John Además, Mills. dos actores El británicos. John Mills este lo han sacado en su mejor momento, ¿no? Después de ir al oculista, ¿no? Ahí. Siempre ha sido mayor. John Mills siempre ha sido mayor. Foto de DNI. Pero Astrávico, ahí está Astrávico. Ahí como, what the fuck, que me acaban de hacer una foto. Y ya está, otra vez la tipografía, le cambian el nombre y lo ponen al Y lado y ya ala, está. y Exacto. Bueno, portada que te parió. La mejor es la de Peter Sellers, ondulante. Eso es A ver, esta sí. espectacular. Esta Ondulante. la han metido al efecto del paint, seguro. Exacto. Y ya. Early Movies Ten. Movie. Early Movie. ¿Cómo Early, pero Early es que luego Movie? pone una foto, luego pone una foto que no es Pero Early, vamos a ver, pero es que este. precisamente, Pero a ver, pero David, no sé, ¿no deberían de poner Early Movies Themes? ¿No le falta una S a Movies? ¿dónde está? Es que no Ahí, lo de sé. Best Peter Sellers, Early Movies Early Themes. Movies. Sí. Themes. Le Está falta bien. una S, ¿no? No, yo creo que no. No, Early va Movie. bien. Early Movie Movie Themes. Sí, pone. pone Early Sí. Movie Themes. No, está bien. Puede Está estar bien, bien. ¿Sí? Sí. Yo no me Sí, fío de esto, ¿eh? es que es francófono, pero lo pilla. Yo creo que ahí han metido la pata también. Pero bueno. Bueno, yo vuelvo a decir que cuesta 10 euros que usted da disco digital. Y va directamente a las sacas del Toma pirata que ya. ha hecho la portada. Toma ya. Claro que sí. Bueno, que sacan cada semana, sacan dos, ¿eh? Que Claro, yo no sé hombre, si hasta están qué tan límite de haciendo actores. Como negociates. churra. Claro que Como sí. churra. Aquí es como el Tom Manta. Y cuando nos piden salimos corriendo. Bueno, pero Claro. los tíos sacan pasta seguro porque los publicaron en Spotify, ¿eh? O sea, que en Spotify se lleva una pasta, Madre mía. Bueno, Pues han bueno, no le buscado el gusta, hueco, han buscado el señor. hueco Bueno, yo y cuando ya me está. despiden del trabajo ya sé qué hacer. A ti no te echa, maestro. Con Bueno, hombre, por ese favor. francés que tiene, imposible. Hombre, francés lingüístico. Bueno, pues terminamos esta sección. Muchas gracias, maestro. De nada, un placer. Y vamos con la edición de Mariano que llevo yo casi siempre. Aunque Mariano la lleve, yo la preparo. Es un poco como. Me Sí, siento sí. en plan mamporrero. Yo no digo nada, pero bueno. Aquí uno se lleva la fama y otro escalda la lana. No dicen algo así, ¿no? Bueno, Bueno, algo pero así. di que es mentira. Di que es mentira. ¿Eh? Venga, vamos a ver. ¿Tenemos a la persona esta que íbamos. Con la que íbamos a hablar o no? Pues sí. Si tú no la ves, es que no debe estar, ¿no? Todavía. No, aquí yo no he recibido ninguna. Ya Ningún. tiene el camino marcado. Pues Como dile que entre ya. Que qué entre ya. místico, eso suena que muy para místico. adentro. Suena muy místico. Sí, vamos, que Yo me tampoco. imagino Ni que que él viene, ni que fuera John saldrá. Williams, vamos a ver. Bueno, ¿Eh? Ni que fuera John pues qué Williams. sorpresa. Qué sorpresa. ¿Crick Safan otra vez? ¿Te No, imaginas? hombre, no. Ojalá, ¿Te bueno, Crick Safan. imaginas No, que? pero podemos hablar de John Williams mientras, ¿no? ¿O qué? Sí. Vale, pues venga, pues sí, veo que cuesta aquí. Vamos a ver. Creo que el invitado igual que John Williams. Le cuesta la tecnología. Ah, podría ¿No ser. será el de la habitación que no le gusta? Bueno, ¿vamos a desvelarlo ya o qué? No, Vale, hombre, vale. no. Vale. Porque esa venganza se sirve fría. Bueno, pues vamos a hablar, hoy vamos a hablar de John Williams, por supuesto, ¿eh? Y vamos a empezar hablando de algo que se estrena, de una pieza muy importante que ha escrito John Williams y que se estrena precisamente el sábado, es, ¿no, David? En tu tierra, No, ¿no? es el lunes, el Es el lunes, lunes. pero ¿qué día es ese para estrenar nada de John Williams, Pues hombre? es el lunes, el día de mi cumpleaños, el lunes. Bueno, pues muy bien para ti, pero para que no sea su cumpleaños un lunes, pero ¿esto qué es? Sí, vamos. Y Bueno, seguro que juega supongo. la Eurocopa España, ya verás, el lunes.
Seguro. Pues ya podría ser. No, no te digo yo que no. Yo eso Bueno. no lo tengo tan por la Se mano, estrena. ¿sabes? ¿Dónde? A ver, pone en situación mientras entra el inquilino este que A hemos ver, invitado. se estrena en el Palau de la Música catalana, y se estrena dirigida por Martimón. Ahí está. Plan Martimón. Página de Martimón. Que hemos... Plan. Ahí la estáis viendo. Interpretada por Gloria Chen, que es una de las pianistas titulares de John Williams, que estará en Barcelona y podrá, bueno, y estará interpretando esa pieza. Y eso va unido, pues, con otro programa que supongo que nos explicarán en breve el invitado este que tiene que venir. ¿Pero va a venir hoy o mañana o el lunes? No sé, lo que pasa es que están ensayando. Entonces. Es que como es Mark, está buscando a su madre en los Andes. Ah, no, eso. Joder, tío. Qué malo. Ese Joder, puede te ser. vamos una noche. Ese puede Hostia, ser. De todos modos, ya que todavía no ha llegado, que deben estar todavía ensayando o lo que fuere, sí. yo creo que podríamos hablar también de que se ha anunciado esta semana que John Williams vuelve a Europa, ¿no? No Bueno, sé, hombre, ha sido parece. la noticia de la semana, ¿no? La noticia de la Y semana. del año, y yo qué sé, y de tu vida, Hombre, básicamente. no, tampoco, No, pues tampoco nos la de pasemos. las que le gusta a John Williams, ¿no? Bueno. Vale, ahí tenemos John Williams. Sale hasta la página de los Rolling Stones, ya ves tú, esto es increíble, vamos. La ¿Ah, música de sí? cine ya alcanza unos Caray, niveles, sí. caray. ¿Qué sería Hombre, del eso es cine sin buena las señal. composiciones de John Williams? Pues una mierda, claro. A ver, no, hombre, tampoco eso, Pues. pero no sería lo mismo. Bueno, pues eso, que tiene los días 14, 15 y 16 de octubre, tocará muchos de sus grandes éxitos con la Filarmónica de Berlín. Ahí lo lleva. Un Ferrari. Dice, con la Filarmónica de Berlín, en la Filarmónica de Berlín. ¿Eso cómo es? Como de uno, hostia, qué noticia más bien redactada, ¿no? Es como la Filarmónica dentro de la Filarmónica. Hostia, pues No, hay que ir a porque es verlo, que porque eso tiene que ser una porque experiencia. porque la sala de conciertos se llama también la Berlín Philharmonic, ¿no? Ah, Creo. vale. Será eso. Bien, y según la página web de la Filarmónica, Bruno de la Pierre estará presente en el violonchelo y acompañará la elegía para violonchelo orquesta del músico. Esto es algo que ha Pues muy escrito. bien. Claro, no. No, Sí, eso es un claro. tema, no es un tema, es el tema de 7 años en el Tíbet. ¿Ah, qué maravilla? ¿Así? Pero, sí, pero eso lo Para compuso hace papá, 13 años. para Me muero, tío. papá, para Me muero, tú. Al menos el que yo conozco, hay uno que se papá. titula así, dura 6 minutos. No Pues sé si puede habrá ser hecho que una sí. variación o ha hecho otra variada, no sé. Dice, William Igual está tiene debutando, conciencia. ¿eh? A su edad ya debuta ahora con la Filarmónica de Berlín y diseñará su programa con ellos. Todavía no sabemos nada. Tan edad de debut. Bueno, sí, ya ponía algo del programa, ¿no? Yo Pero vi. no será No. definitivo. No, Ah, no, pero lo no de debe ser siempre. definitivo, pero Claro. ponía Claro. que si Sonará Star ET, que si Wars, ET, que esas si cosas. Harry Potter y que si Star Wars. Eso Sí, no, hombre, no van hombre, a eso poner la sí. misión, que no es suya, coño, a Y que ver. volveremos a comprar el Blu-ray, que luego será el disco de grabación, el CD del concierto. Sí. Lo volverán a arruinar. Lo Bueno. van a emitir en streaming el 16, ¿eh? Ah, ¿Así? pues entonces. Sí, Sí, el con. 16 se emite en Pero streaming. Pero, pagando, creo que son 9 ah, euros o una cosa pagando, así. pero. Bueno, Pues es una barbaridad. A pagando, ver, no, Mariano. 9 euros, coño, 9 euros podréis pagar, ¿no? Madre Eso no es mía, nada, tío. 9 euros, Vamos. vaya, que Eso hay no que es nada. pagar 9 euros, coño. Pues No, pero nada. entiéndeme que simplemente que hay una entrada módica y joder, para el que Vale, no vale, pueda vale, ir vale. es Sí, cojonudo. te he entendido. Sí, un poco el chascarrillo. Vaya. A ver, yo el Pero tema. bueno, lo importante, ¿cómo vamos a ir para allá? ¿Cuándo vamos a comprar la entrada? No, Esas el cosas. problema es que va a haber entradas para todo. Es que ocurre que ahora se están vendiendo los abonos, Claro. parece, ¿no? Sí. Y en agosto es cuando se venden las entradas individuales. Individual. Pero claro, previo paso de todos los señores que han comprado y señoras que Abono. han. Pero vamos a ver, ¿por qué no Paso hacen un de todos los concierto que han como comprado cuando los vino Ennio abonos. Morricone a Madrid, donde que puedan caber 10, 15 mil personas? Yo no lo entiendo. Cuando vino Morricone a Madrid, vale, a lo mejor no eran las mejores condiciones acústicas, pero bueno, estábamos allí 15.000 Pero es personas que, viendo claro, es Morricone. que el problema es que John Williams ya a esta altura, si ha vuelto a Europa, es por la orquesta. No te quepa ninguna duda. Sí, Es la seguro. mejor Seguro, orquesta en sí, el mundo y que habrá mejor clásico. sonido. En el Y que mundo habrá mejor clásico sonido, está claro. considerada la mejor orquesta del mundo. Esta. Sí. Y somos muy pijoteros para estas cosas. Y esto es una victoria, ya lo dijo Arturo en su página, además eso me encantó que lo dijera,
que esto es una victoria de la música de cine por encima de la música clásica, del mundillo este elitista y que somos guay, aquí no se toca música de cine. Pues, pues ahí de tenéis. De hecho, Deutsche Grammophon, cuando era el concierto del año pasado, pues éxito de ventas. Deutsche Grammophon no vende miles y miles de Blu-rays para nada. Efectivamente, éxito de ventas porque lo hagan también aquí en España, hombre. Y porque está la fundación, la fundación Excelencia, está nada más que sacando conciertos de música de cine por todos lados. Sí, Zimmer, Superman contra Horney contra no sé qué. Joder, pero esto, pero si, esto parece bola de dragón ya, coño. De... No, no puedo, no puedo. ¿No? Pues, pero que hay mucho interés, porque se enteren claro, ya. Sí. Y yo creo que ya van cogiendo, algunos van cogiendo ya el ritmillo. Ya se están dando cuenta de la música del cine. ¿Eh? En fin. Bueno, que... Aquí está. A ver, bueno, no sé si es este, porque... Tiene un nombre raro. ¿Tiene un nombre raro? Sí. Ahí. Ah, míralo ahí. Ahí está. ¿Qué tal, señores? ¡Hombre, hola, Mac! Hola, ¡cuánto tiempo! ¡A mis brazos, hola, querido! ¡Si yo te di la tetilla de los Jerry Goldsmith Award, por favor! ¿Cómo vas? ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! Era cuando aún no tenías canas. Imagínate. Joder, mira, ya. ¿Te imaginas? ¿Y a ti qué te ha pasado en el pelo? ¿Qué te ha pasado en el pelo? ¿Has metido? ¿Está enchufado con John Williams? Sí, hoy. ¿Eh? Pues sí, mira, sería eso. Que... No, la verdad es que ¿sabes qué ha pasado con el pelo? Que llevo 2 meses completamente aislado de todo el mundo porque tenía el concierto de John Williams y otro concierto que dirigía en el Estadio Olímpico, sí, y no podía pillar coronavirus de ninguna manera. Y el resultado es que no he ido a la peluquería en 2 meses. Ah, maravilloso. Yo también tengo que ir ya, ¿eh? Ya me va tocando, sí. No, estás bien, te veo bien. Gracias, yo también te veo muy bien. Oye, bueno, te veo estupendo, ¿no? O sea, que me... ¿cuándo formalizáis vuestra relación, John y tú? ¿Ya dentro de nada os casáis o algo de eso, no? Porque esto, vamos, nos has dejado el mundo mundial flipando, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue? ¿Cómo se originó ese contacto? Que queremos saberlo todo. Venga, habla. Pues mira, hace un año y medio conocí a Gloria Chen en un concierto en Los Ángeles, en un concierto de música contemporánea, y en la media parte del concierto pues salió el tema que yo era el compositor residente del Palau de la Música. Ella me confesó su admiración por Barcelona, por el Palau, la arquitectura, etc. Y me dijo, ¿a ti te gusta John Williams? Y, hombre, no, no me gusta. No. ¿Quién es John Williams? Tú le dijiste, ¿quién es John Williams? No, y me dijo, ¿te gustaría? Dice, me gusta más Jerry, que tengo un premio suyo, tengo dos premios. Bueno, también. Lo que pasa es que Jerry lo tenía más complicado para venir. Que más quisiera. Bueno, sigue. Se podía hacer una ouija, pero no era. Puedes salir de ahí, entonces, ¿no? Entonces, nada, pues le dije a Gloria que me encantaría y dirigir este estreno mundial que me propuso, pero nada, me fui para casa después pensando que era lo típico que tantas veces pasa en Los Ángeles, que simplemente pues una charla, aunque Gloria es muy seria y después que la he conocido mucho, ya vi que para nada era un farol, ¿no? Pero no, al día siguiente ya nos intercambiamos emails, hablé con el Palau de la Música, estuvieron encantados. Y en pocos días, pues la cosa surgió y lo que me preguntaba era cómo John Williams aceptó que un tipo que no conocía de nada pues dirigiera una obra suya. Y Gloria me explicó pues que Williams bueno, confía mucho en ella, también confía en los músicos de Barcelona, que piensa que hay mucho talento y en la gente joven. Y eso primó, y al cabo de un año y medio, pues el sueño se hizo realidad. Qué guay. Y por fin hace una semana, pues pude hablar con él, porque, y además fue la llamada soñada, porque yo no soy mitómano, pero sí es verdad que Williams, pues para mí es un referente, esa parte, o sea... Hombre, para todo, era un dios vivo. Sí. Pero quiero decir que yo no quería hablar con él de, hombre, me encantaría, pero no era el momento, yo quería hablar con él de su obra, porque, claro, porque quería estar seguro, sentía el peso y la responsabilidad de dirigir algo nuevo de Williams, que no hay referencias, entonces yo quería hablar con él para eso. Y la llamada fue simplemente mágica, o sea, ya he contado muchas veces que fue como estar un buen rato sentado en el regazo de los Reyes Magos y volver a ser un niño, porque... Fue mucho mejor que nunca hubiera imaginado porque, yo qué sé, por teléfono,
Williams es mayor en inglés y estuvo súper afable, súper simpático. No paró de darme las gracias por dirigir música suya. Yo decía, no es al revés. Y le pregunté, ¿podemos hablar de la obra? O no sé si tienes la partitura a mano, si te molesto. Y dijo, lo estaba esperando. Además, estaba delante de un piano y estuvimos tocándola un rato él al piano. Yo estuve cantando los trocitos pues, que a nivel rítmico me sembraban más dudas. Y estuvo muy contento de profundizar con la obra. Y nada, me dio la sensación de hablar con alguien, un poco con mi abuelo, ¿no? Muy amable, muy se iba riendo, muy, no sé, un aura y una luz enorme. Es muy entrañable. Sí, lo digo de todo corazón, porque yo separo, aunque sea un mito para mí, yo qué sé, me ha pasado otras veces y no voy a poner ningún ejemplo, de conocer a un mito, no como John Williams, pero sí importante para mí. Y que me hablara de una manera que, no sé, no me había sentido bien. Y con John fue completamente distinto. Y de hecho me dijo, cuando vuelvas a Los Ángeles, por favor, tenemos que conocernos. Y fue todo muy sincero y muy, muy amable. Y nada, aquí estamos, pues ya hemos empezado a ensayar con Gloria. Y el lunes va a ser ¿cómo son? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido los ensayos? Cuéntanos cómo... Está yendo muy bien. Hoy ha sido el primer ensayo de Gloria con la orquesta. Con la orquesta ya lo habíamos mirado. Y es la Sinfónica del Vallès, ¿no? Sí. Sí, vale. Sí, es verdad que es una obra extremadamente compleja. O sea, es una obra atonal, pero lo que la hace más compleja es que es un compás que tiene el demonio dentro. O sea, es un 3-8, que es un concepto técnico, pero significa que va muy rápido. Y hay muchas notas y el diálogo entre piano y orquesta. John el viernes me dijo, sobre todo, lo más difícil de la pieza, que el piano y orquesta en ese diálogo vayan juntos. Claro. Y en eso estamos trabajando, porque la pieza va a toda pastilla y vaya, es un susto. O sea, ¿Cuánto dura? Pues dura, creo que no hemos cronometrado, pero yo creo que estará alrededor de los 13, 14 minutos, quizá. Oh, es larga. Sí, es larga. El preludio es lento, se puede disfrutar más en el sentido de que no te da tanto el susto, pero el scherzo, que es maravilloso, va a toda pastilla. Es un scherzo, claro, ¿no? Sí, es un scherzo, exacto. Y además, él me insistió mucho que lo quería rapidísimo, y así lo hacemos, y bueno, estamos al límite de descarrilar, pero si no descarrilamos, es una gozada. O sea, siempre sale todo, ¿eh? Esto es como Shakespeare in Love, bueno, ¿no? Que dice, siempre hay jaleo, pero en la función todo sale perfectamente. Esperemos. Tú lo sabes. Seguro. Una pregunta. Guay. Sí. Eso te iba a preguntar, porque muchos no vamos a poder echar, David sí va a estar, pero nosotros no vamos a poder echar. Y, hombre, nos gustaría verte allí y escuchar la obra del maestro, claro. Claro, pues se va a grabar. Lo que pasa es que la obra de Williams tendremos que esperar un añito a publicarla, porque también se tiene que hacer el estreno en Estados Unidos, obviamente. Uh-huh. Y por culpa de la pandemia, creo que se tenía que hacer en un par de meses o tres, y va a ser el año siguiente. O sea, John nos pidió que por favor, que de momento no publicáramos el estreno, porque en Estados Unidos tiene que ser otra premier. Entonces, lo que sí se va a emitir es la obra que le he escrito, le he dedicado, así como el resto del concierto, pero su obra en concreto lo tendremos que esperar un poco. Bueno, también nos interesa mucho, porque sabes que a nosotros no nos gusta nada cómo compone, eres muy malo. Y entonces, claro, vamos a hacer un esfuerzo para escuchar lo que le has compuesto a John Williams, que tiene que ser, ya en serio, tiene que ser una puñetera pasada, como todo lo que compone. A la gente que nos ve, que nos ve en directo y que nos verá en diferido, que sois más, lo de Mark, o sea, yo puedo decir una cosa, la sensación que yo tuve cuando recibí el primer trabajo, que creo que fue el primer Jerry Goldsmith Award, o el segundo, fue el segundo año, creo. Cuando yo recibo ese trabajo y lo escucho, digo, esto, ¿a quién ha copiado este tío? No puede ser, no puede hacer esto. Aquí en España, esto es imposible. Pues, claro, cuando lo hace la primera vez, lo flipas. Pero cuando sigue haciendo todo igual, dices, pero esto... O sea, yo te lo puedo decir, y no me escondo, Marc, pero para mí, junto a Arturo Díaz Boscovi, sois los más talentosos de este país, a día de hoy. Bueno, está Roque, gente mayor, Alberto, en fin. Pero digo, de esta generación...
Lo siento, me he mojado y lo tenía que decir. O sea, lo que tú haces, eres un puñetero máquina. Y lo digo directamente. O sea, que tengo bueno, muchas ganas de escuchar lo de John Williams. Muchas ganas. Yo te lo agradezco. Yo creo que hay... No, tú lo sabes, que es verdad. Tú lo sabes, que es verdad. Sí, pero hay compositores. Yo creo que... yo no creo mucho en el mejor de... Porque hay compositores... No estoy diciendo que yo sea Dios y diga, tú eres el mejor. No, no, no. No para pero, mí... Pero no, te agradezco tus palabras. La verdad es que esta obra la he hecho con mucho cariño. Al principio dudé muchas semanas de qué hacer. Si hacer una obra contemporánea, como es un, o sea, es un concierto también de música de concierto, de Williams. Claro, claro. Otra faceta, pues no sabía si hacer lo mismo y hacer música de concierto, que yo también compongo mucha, o si hacer música deliberadamente de cine. Entonces pensé que era un momento para que mi niño interior saliera y campara libre. Y digo, pues le voy a dedicar una obra a Williams con toda la emoción. Y la emoción significa pues que he cogido un poco... He hecho un divertimento, he cogido sus giros melódicos, sus giros armónicos y lo he, o sea, me lo he traído a mi campo y ha salido pues una cosa, bueno, yo creo que suena totalmente a mí, incluso a veces suena a Williams, pero hay algún momento que puede ser incluso un poco Paul Edouris, que también me va mucho lo medievalesco. Y lo sí, bonamesco. Siempre te ha ido, siempre, siempre. Sí, me ha ido, pero quiero decir que va a ser... O sea, es una obra que pretende homenajear al maestro, ¿no? Por eso se llama The Beacon, que es como un faro. Y yo creo que es lo que para todos, no solo musicalmente, sino una persona tan rica, famosa, con éxito y tan humilde, yo creo que tiene que ser un faro para todos y en concreto para mí, porque aunque pues, un día puedan las cosas irme muy bien, yo quiero seguir siendo el tío de pueblo que venía a Úbeda, que jugábamos esos partidos de Williams contra Zimmer, y aún lo espero, la repetición. Tenemos que volver. Tengo que volver, y no quiero cambiar, por eso es un referente. Pero, Marc, tú siempre has sido así. A mí nunca me has parecido un gilipollas, y perdona que lo diga, que hay unos cuantos, ¿eh? Sí, pero tú nunca. Hombre, ser compositor y no ser gilipollas tiene mérito, ¿eh? Porque... Pirata. No, maravilloso. Es difícil. No has cambiado, Mar. No has cambiado. Todo es tan competitivo que... Buf. No, sí. Y ahora más. Y hace poco, hace una semana, hablábamos de la situación que hay con las subvenciones, que si para claro. Latín... Mira, esto es un problema de un sistema que no habéis creado vosotros, porque yo sé que tú personalmente no lo has hecho, pero gente como tú, de tu generación, sí ha provocado que esto se dé, no cobrando por ciertas cosas, y al final los precios se bajan, y esto es un desastre en España. Una locura. Estoy en medio de un ensayo de otro concierto. Sí, te tienes que ir ya. Que os tengo que dejar, pero llamémonos en otra posterior, después de la del concierto, ¿vale? Sí, lo hacemos eso. Pues venga, nos emplazamos a volver a hablar, que siempre es un placer, y ahora estoy oyendo los músicos que ya me están regañando, o sea que... Venga, al trabajo. Encantado. Mucha suerte y muchas gracias por estar por respondernos. A vosotros. Venga, Marc. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues qué grande, Marc. Bueno, a Marc le hemos dado la tetica a nosotros también, con los Jerry, ¿eh? Y míralo ahora, y lo vimos en Los Ángeles, y estuvimos con él en Los Ángeles cuando él recién llegado, y en fin, sí. muy bien. Yo me alegro muchísimo. Con Chris Lehner también, por lo visto, orquestando y demás. Estuvo ahí colaborando también. Carter, sí. En fin, muy bien. Muy bien por Marc, me alegro mucho por ella. Además, lo digo seriamente, una persona que con el talentazo que tiene no va con ese rollo, ¿no? Y sigo diciendo, para mí, junto a Arturo, es de los jóvenes que más, que desde mi punto de vista más pueden aportar, precisamente por esa vuelta de ese sinfonismo que necesitamos, ¿no? Y que creo que se está produciendo, ¿no? Ese faro, como ha dicho, ¿no? Que John Williams dé ese faro a estos jóvenes que pueden hacer y que hacen cosas tan maravillosas, ¿no? Arturo está ahora con una ópera, lo adelanto, que es una puñetera maravilla. O sea, eso es impresionante. Y vamos a ver lo que hace Mar. Ya nos lo dirán, David, el lunes. Ya os explicaré, ya explicaré. Vale, muy bien. Bueno, pues entre medias ya sabéis quién ha entrado. Nuestro sensei, porque hoy es un programa que ya empezamos. Claro.
Buenas noches, Sensei. Muy buenas. ¿Cómo qué está? Grande, Martín. Qué muy grande, Martín. Sí, sí, muy grande. Bueno, pues The Asian Connection, especial deseado, no fácil de conseguir, pero allí lo tuvimos. Juanra nos hizo posible la magia, lo inesperado, y es sentarnos a hablar durante 1 hora y 15 minutos, aunque nosotros estuvimos un poquito más, hasta 24, claro, claro. Con el maestro Sato. Como ya dijimos y le hemos dicho, para nosotros, para mí, el mejor compositor, el que está más en racha, por lo menos a día de hoy, y sí. Sus últimos trabajos lo atestiguan, ¿no? Los dos últimos que yo he escuchado de Kenshin, de Kenshin, de Runori Kenshin, que mañana se estrena precisamente el final, ¿no? El The Beginning, ¿cuándo se estrena? ¿Lo sabemos? The Beginning se estrenó en Japón hace muy poquito, la semana, y ya venir aquí a España tardará más, ¿no? Que yo sepa, están peleando por traer las Sitges, pero... Hombre, no eso, ahí, no, ahí vamos bien. No lo sé si eso sucederá, pero bueno, mientras tú ya sabes, tienes deberes y te vas a tener que verlas sí o sí en plataforma sí. Digital. Bueno, claro. O de otra manera. Te lo vas a pasar teta, igualmente, ¿eh? Ya te lo digo que son súper... Yo hoy he visto ayer vi la segunda y estoy hoy con la tercera. La primera la tenía... Y la tenía comprada, sí. Que ya la había visto. La segunda la vi ayer en Amazon, como dijiste, y estoy empezando con la tercera, que ya la tercera me está gustando más que la segunda, con lo que estoy viendo. Sí, bueno, porque la segunda, al fin y al cabo, es como un nexo sí, con cuente. La tercera, te sí, deja sí. Presentar ciertas cosas y te lo deja ahí en ese gran momento que pasa al final de la película para presentarte un personaje que es muy importante en la vida de Kenshin y que le da un tumbo muy grande a pero una cosa, su ¿eh? Forma de enfocar. No, ya la banda sonora de la segunda, el tema del malo, el vals, sí. El tema de Sisio es tremendo. Sí. Y la batalla de ahí con las voces, la guitarra. ¡Bum! O sea, esa sí. Banda sonora que bueno, tengo eso, por eso aquí. Lo va repitiendo, en las últimas también está. Ya, pero esa banda sonora. Sí, pero también David, por la historia que son cada película, evidentemente ha tenido más. Por decirlo de alguna manera, a tiempo y forma en su música de desparramarse y de ser más espectacular en la segunda y en la tercera. Sí, la primera mezclaba espectacularidad con ese pequeño tono de comedia que tenía, porque lo tiene, porque Kenshin en ese momento que le pasa al personaje en el anime es muy patoso, muy tontorrón y te lo mezcla. El villano de la primera película es también medio gilipollas y te da ese tema que tiene así también en plan medio comediesco, sí. Pero la segunda y la tercera es que da pie a que se desmadre totalmente. La cuarta, la de The Final, es un poquito más contenida, aunque tiene temas espectaculares también. Es buenísima la banda sonora, The Final. Es muy introspectiva, más dramática, a mí me ha gustado muchísimo. Sí. Y The Beginning, en cambio, sea un poquito más luminosa, porque evidentemente, aunque tiene también bastante carga dramática, porque te cuenta el origen y el porqué de esa X en la mejilla y el cómo comienza Kenshin y demás. Me va a permitir una cosa, y aquí voy a meter yo baza, porque he hecho la prueba. Lo tengo que decir, ya sabíamos el problema que teníamos con aduanas, con todo este problema que tenemos de comprar fuera, y sobre todo fuera de España, o sea, de Europa, e incluida Inglaterra, como ya sabemos. Pero Japón, claro, Japón, el problema de Japón es que sus discos, por ejemplo, no los puedo despillar, por ejemplo, en Music Box, ¿no? Que estaría guay, ¿eh? Yo le mandé un mensajito ya a Music Box a ver si meten ya japonés. Pero bueno, mientras sí, mientras no, he descubierto cómo no gastarse una pasta en comprar CD, ¿vale? Y he hecho varias pruebas y al final el sitio para mí es Amazon. Eso sí, novedades, cosas ya de catálogo, ya ahí no, es complicado pillarlas. Pero es Amazon Japón. En Amazon Japón, recordad, o meten la aduana recortadas. Es decir, no la gestión. Ya no hay gestión. Lo hacen todos ellos. Que a donde, la gestión es a donde te meten la especulación. Sí. O sea, que se ve. Se quedan aduanas, se quedan el envío y los discos. Entonces, he hecho pruebas y siempre sale más a cuenta pedir solamente 12 CDs que estén en torno a los 3.000 yenes. Que estarán en torno a los 20 y tantos euros. ¿Vale? Y pedir solamente dos. Porque haciendo los cálculos con VAR, al final se quedan unos 35 euros por CD. Está bien, pero ahí están incluidos aduanas y están incluidos también el gasto de envío.
Todo. Y ya no te. Y bueno, y el envío en 9 días máximo lo tiene en casa. Está muy DHL. bien. Entonces, esa es un poco la idea. Si os gusta un CD, esperad otro, cogeréis dos. Más de eso no, porque ya se van disparando los precios de aduana y de envío. Y ya está. Cada dos vais pillando, ¿vale? Y ya está. Yo me viene camino por DHL precisamente las dos últimas de Naoki, la de The End y de Bikini. Y por ahora, maravilloso. Rápido, eficaz y sin susto. 35 euros, ya lo sabéis, ¿vale? Quería decirlo porque muchos vais a ver ahora con. Vamos a hacer una guía de compra con Juanra, que nos va a decir lo mejorcico de Naoki. Y posiblemente algunos, después de hablar con. De ver la entrevista y de buscar un poco en el compositor, pues queráis pedir algo. Y esta es la mejor forma para no, para que no tengáis que pagar a gente que no tenéis que pagar. Ya sabéis, tema de aduanas, la especulación y la gente que se aprovecha. Este mundo. Totalmente. Bueno, Juanra, vamos a disparar. Guía de Vamos, compra. que hay mucha tela que cortar. Evidentemente estamos hablando de un compositor que tiene una obra tan vasta, tan amplia, que es muy difícil escoger entre tantísimas obras. Pero nosotros vamos a empezar y vamos a hacer desde sus comienzos una selección en la cual yo creo que sé que hay algunas cosas que, pero es que ya las he dejado aparte y no las he metido por no Claro. ser ya muy insistente, porque es que hay muy poquita cosa que pueda dejar de lado este hombre. Pero básicamente en los 40 y tantos trabajos que vamos a mencionar está el grueso de sus mejores obras. Y vamos a comenzar por el año 2001 y 2002, que es su debut en el anime, con un anime que se llama XX en español, que es un anime que va sobre un chaval que tiene poderes psíquicos y se ve envuelto en una batalla entre dos facciones, una que quiere destruir la Tierra y otra que quiere defenderla. Y para ser el primer trabajo, para mí tiene uno de los mejores temas que ha escrito nunca, con una melodía que es puramente japonesa, con grandes pasajes románticos orquestales. Para mí son dos grandes bandas sonoras que no deberían de faltar en la discoteca de ningún aficionado a la música de Naoki. Vale, una cosa, ya que estamos empezando, si alguno tenéis algún trabajo, decís, aportad, ¿eh? No Sí, solamente, vamos, claro. Juanra nos Sí. lleva y nosotros opinamos, No. ¿vale? Sí, eso es así, siempre, David, porque evidentemente. sobre todo tú que tienes bastante y bueno, yo también Tengo hablaré, algunas, ¿eh? pero esta en concreto no. Yo tampoco la tengo. ¿Esta se puede conseguir o ya está imposible? Está en físico todavía, la puedes conseguir en algún sitio, pero siempre a través o de servicios proxy, el de CD Japan, que ya he comentado muchas veces, que te pone en contacto con vendedores de segunda mano, o a través de Amazon Japan también la puedes encontrar. Pero la verdad es que está bastante disparada de precio, siempre en segunda mano. Es muy difícil encontrar las nuevas. Pero bueno, Ya. que en físico existe. Todo lo que voy a hablar de Naoki en físico existe. Vale. Ya es la dificultad que hay de encontrarla, porque hay muchísimas cosas que son sold out de este hombre y luego especulan cantidades de Japón conscientes, muy, muy conscientes de que nos pegamos hostias los europeos en comprarle música suya, ¿vale? Claro, muy Bueno, pasamos al siguiente año, 2003. Nos vamos a una serie televisiva que se llama Good Luck, que va sobre un piloto de aerolínea y nos cuenta todas las vicisitudes y sus aventurillas, sus romanceos y sus aventuras que tiene en sus viajes, en distintos viajes. Y a destacar también tiene un precioso tema principal que está muy presente junto con temas orquestales muy dramáticos, porque también tiene una carga dramática muy grande por un tema que tiene este hombre con sus padres y mucha, mucha ambientación. Ya comenzamos a ver ese viso de Naoki para darle mucha ambientación a muchos temas musicales ambientales a sus partituras. Para mí es una banda sonora muy completa también, que funciona genial con la serie y que no debería faltar tampoco, ¿vale? En este listado. Maravilloso. Pasamos a 2004 y ya nos vamos a una cosa que para mí, y como David ha dicho antes que lo he estado escuchando un poquito al principio del programa, nos decía en la entrevista a Naoki que se avergonzaba, como diciendo, me da un poco reparo esa música, pero vamos, para mí ya quisiera mucho avergonzarse de música así. Estamos hablando de la saga Umizaru o Brave Hearts, que como ha dicho David, Corazones Bravos, que comienza en 2004, pero que sigue en 2005, 2006, 2010, hasta 2012, incluso con una película, ¿vale? Son, como digo, una serie de películas y series sobre la Guardia Costera japonesa, que adapta un manga de 1998 y en el que Sato ya nos muestra un sello muy distintivo de su música, ¿eh? Con espectaculares temas orquestales y sinfónicos de acción, con mucha percusión y metales muy presentes en todo lo que es esa obra. La verdad es que cualquiera de las bandas sonoras, que son 1, 2, 3, 4, 5, son 5 CDs los que hay editados, son muy, muy, muy recomendables también, ¿eh? Os va a enganchar, ¿eh?
La de la música de Sato que vaya a decir, hostia, esta me engancha fijo, ¿vale? Sí. Está sí. Genial. Seguimos en el año 2005, pasamos a Eureka Seven. Eureka Seven es un anime de mecha en el que Sato. Eureka Seven. Vale. Se lo tengo. Sí, es un, con fondo negro. Pero ese no, yo tengo este. Este no, ¿Manra? Sí, esa es la segunda. Ah, vale. Hay uno que es el primer CD que es igual que ese, con fondo negro y con otra silueta de otro protagonista. Ah, verdad, sí, mira. Dos. Segundo, ¿eh? Sí. Vale. Dos. Suele ser. Como digo, es un anime de mecha en el que Sato, para mi opinión, crea uno de sus mejores temas hasta la fecha en plan sinfónico. Cuando lo escuchéis, quienes tengáis esa banda sonora para recordarla, os la podéis encontrar en YouTube perfectamente. El main theme de esta banda sonora es arrebatador, es tremendamente espectacular. Además, toda la banda sonora durante los 12 CDs está cargada de una absoluta belleza, mezclando también tragedia, heroísmo. Para mí es una grandísima banda sonora también, que no podía faltar en este listado. Ahí va. Vale. Seguimos en el año 2005 y nos vamos a una trilogía que es muy bonita también. Se titula Always. La primera vio la luz en 2005, luego salió 2007 y 2012. Son Pero tres esta películas. No es la de William, ¿eh? No, que hay algunos que ya se vienen arriba. Son tres películas que cuentan historias de distintos personajes que se van a vivir a Tokio a partir del año 58 y las historias se van desarrollando hasta el año 64 con un motivo... O sea, con un tema central que es el mundo de la radio televisión, de los orígenes de la radio televisión japonesa, que tiene mucho que ver en cualquiera de las tres historias que vamos escuchando. Y es una banda sonora que tiene un amplio abanico de temas románticos y un tema que a mí me encanta, que es espectacular para guitarra y orquesta, que está muy presente en un momento muy importante de la historia. Qué guay. Y como curiosidad, en la segunda temporada, como digo, tiene mucho que ver con la radio televisión japonesa y demás, Naoki Sato hizo un arreglo muy chulo del tema de Godzilla de Akira y Fukube, ¿vale? Que hay un momento de la película en el que sale una cosa relacionada con Godzilla y le hace una redención muy chula a Naoki Sato, la música de Fukube. Así que ya sabéis, Always son tres bandas sonoras y son muy, muy preciosas. Vale, llegamos a 2006 y aunque tenía poco bagaje en años, pero ya tenía muchísimo bagaje en obras musicales Naoki Sato. Ya saca un recopilatorio que se llama Symbionts, Best Tracks, y es un recopilatorio, como digo, que el que quiera iniciarse en su música no es difícil de encontrar, y podéis encontrar una muestra de prácticamente todo lo que hizo hasta ese momento para televisión y cine, ¿vale? Pues puede ser una buena forma de entrar, ¿no? En el... Sí, sí, una forma estupenda porque vais a ver ya. Tenía muy definida la forma de hacer música que tenía para cada tipo de historia y cine y televisión, y ahí ya está muy definido lo que es el estilo Sato, ¿no? Entonces, como os digo, merece muchísimo la pena hacerse con él para hacerse la idea de si eres primerizo en la música de Sato. Como digo, Symbionts, Best Tracks. Pasamos a otra cosa en el año 2006 que es espectacularísima, es uno de los CDs que más trabajo cuesta encontrarle en Naoki Sato, que es The Dinosaurus vs. Mammals, que es una serie documental de NHK sobre la convivencia de los reptiles estos gigantes, de los dinosaurios y los mamíferos, hasta la desaparición de los primeros, y donde Sato firma para mi gusto una burrada de banda sonora con un gran sentido de la aventura y con un tema principal de los muchos espectaculares que ha creado para muchas sus bandas sonoras, que tiene muchísimas variaciones y al cual la acompaña en muchas ocasiones una voz femenina también muy, muy bonita y que está muy presente durante toda la obra. Esto no hay manera, ¿no? Lo puedes encontrar, pero siempre vas a encontrarlo en precios bastante disparatados en segunda mano, de 50 y tantos euros no te va a bajar. Ya. Y ahora mismo eso es barato. Antes ya. No lo veías por debajo de 100 euros, ¿sabes? Ya. O sea, de la marinera. Seguimos, nos metemos en el año 2007 y nos vamos a otra obra muy desconocida de Sato, que es Puro Obi, Cinturón Negro traducido al español. Una película de artes marciales protagonizada por verdaderos karatecas y que no tiene nada de las exageraciones típicas de las películas orientales, las luchas, sin efectos especiales. Y la música pues sigue esta sobriedad de lo que es
de lo que es la película, con un tema principal muy reconocible, que también tiene distintas variaciones a lo largo del desarrollo de la banda sonora, y todas de una gran carga dramática. Con cuerdas como protagonistas, salvo un par de temas han sido muy puntuales, donde los tambores y los taikos, evidentemente en una película de estas características, hay también mucha instrumentación japonesa típica de allí, y que son la guía musical para este tipo de temas principalmente. Nos pasamos a otra banda sonora que a mí me gusta mucho, y aparte es una película de anime que me encanta, cada vez que la reviso le saco muchos detalles, que es Sword of the Stranger, La Espada del Extraño, que aquí se tituló El Samurái Sin Nombre, aquí en España, si mal no recuerdo, que es una película pues, sobre un samurái que es contratado para proteger a un chavalillo joven que tiene un halo de misterio porque oculta algo. Y la verdad es que con los años que han pasado esa película, que es de 2007, y sigue teniendo tanto la historia como la animación, son espectaculares, ¿eh? Yo la recomiendo muchísimo para ver. Y la banda sonora, es una banda sonora en la cual Sato le da mucha reminiscencia al Morricone del western, al Morricone que conocemos del oeste, con algunos temas que tienen mucho de ese hilo musical, ¿eh? Me sorprende y sobresale una percusión muy primitiva y para mi gusto uno de los mejores temas de un duelo final que he visto nunca en una película. El tema es tremendísimo, es apabullante y te mete en esa escena. Muy Morricone, ¿no? Sí. A mí me encanta. Sí. También destaca mucho algunos temas también que tiene muy románticos y heroicos. La peli está muy bien, muy recomendable, efectivamente. La pena es eso, que es película que deberían tener, por lo menos, tanto que están apostando a plataformas digitales por este tipo de cine, debería alguna aprovechar y apostar por ella porque es tremendísimo. Vamos a pasar a la banda sonora con la que yo descubrí a Naoki Sato. Es de estas bandas sonoras que te llama la atención la portada y dices, hostia, ¿esto qué será? Y se titula Heroic Ace Star Way. Es de 2007 también. Es una serie de anime de corte futurista, pero basada en historias de mitología griega, cuyo personaje principal tiene como referencia a Hércules. Y la banda sonora es, para mi gusto, un deseado de virtudes y liricismo de Sato como orquestador y compositor. Ahí está. Hay dos. Esa es la primera. La segunda no la tengo. Es más jodida de conseguir. Está espectacular. Tiene un temazo. El tema principal este con el que abre. Es como digo, es toda la virtud de Sato como orquestador y compositor de temas cargados de heroísmo, líricas. Chulísimo. Sí, la banda sonora para mí es de mis favoritas. Y muy deudora de las grandes bandas sonoras de los 80. Para mí es una de sus joyas reivindicadas. Además que está plastificada Ica y todo, qué bonita, mira con su brilli. En su día cuando nos hicimos con ella era súper barata de precio, y ahora vale un cojón de mico. El cojón, ya sabéis lo que es un cajón de mico, de Titi, es lo mismo, un mono, ¿vale? Ya sabéis. Bueno, del 2007 pasamos al 2008 y nos vamos a The Last Princess. Última princesa. Que es un remake de Hidden Fortress, de la fortaleza escondida de Kurosawa, ¿eh? Que, como ya sabéis, la historia de los dos truanes estos, en la que se basó George Lucas para... David, sácala. No la he traído esta vez, pero la he puesto aquí atrás. Y es una banda sonora en la que Sato da mucho protagonismo a los sinfónicos, ¿eh? Con mucho poderío, se recrea de gran manera... Temazo. La variedad melódica que le da, y para mí es otro de los más hub en toda regla de cualquiera. Sí. Yo aquí es donde descubrí yo a Sato, fíjate. Ahí es donde la descubrí yo. Un pedazo de banda. Bueno, yo aquí puedo decir que también lo descubrí, y fue gracias a Manolo Roig, por supuesto, porque estábamos en Valencia, que no sé si tú estabas, David. Hicimos una quedada, yo estaba allí. Y él se llevó sus cascos, unos cascos brutales, unas AKG de estos brutales, creo que era, o Sennheiser de estos. Yo no me acuerdo, eran la hostia. Y me dijo, ven, y me puso los cascos y me puso esta banda sonora. Y dije yo, ¿qué coño es esto? Y ya no lo enseñó, me enseñó la portada y me quedé con la portada. Y yo me la compré, gracias a Juanra también, muchos años después. Sí, yo me la compré después, esta también. Pero yo la descubrí en Sitges, viendo la película en Sitges. Yo por Manolo.
retiro y dije, coño, ¿esto qué es? Y luego me la compré al tiempo porque yo a Japón no podía. Es que eso me la pidieron. Es que David lo acaba de definir muy bien. Esto es lo que pasa bueno, en general con los buenos músicos japoneses, que desgraciadamente no conocemos, pero con Sato especialmente, ¿no? Que dices, coño, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Totalmente. Además, un tipo en el que puedes decir, wow, ahora puedo entrar en un stand-by, en una fase llana, por decirlo, vaya, de alguna manera, en sus composiciones. Pero es que no, tío. Sí, cualquier cosa que escuchas de él siempre tiene temazos que te enganchan de una manera que dices, yo quiero esto, por favor, yo la quiero sí. también. Es que es tremendo. Ahora la que viene, la siguiente, ese sí que es el que me compré inmediatamente, que lo escuché. Sí, a ver, Seguimos en el año 2008 y nos vamos a una película que se llama K-20 o K-20, como queráis decirlo. Ese 20 significa, yo que he visto la película, que sí, el tipo pues, puede adoptar 20 personalidades, 20 formas de cambiar su cara, ¿vale? Es una película superheroica. Señala, David. Sí, sigue, perdona, Juanra. Ah, vale, no. Es una película superheroica que tiene un poquitín de mezcla de Spider-Man, de The Shadow, de Robin Hood incluso, porque es un tío que ataca a los ricos para favorecer a los pobres y que la banda sonora es una puta pasada, hablando en plata, homenajeando a las grandes músicas de los 80, de superhéroes, de gran masa orquestal, grandísimos coros, con un tema de amor muy bonito y una gran riqueza temática. A mí tiene partes incluso que nos pueden recordar el mejor Elfman, mejor Williams. Williams, ¿verdad? Que es un espectáculo. Mucho de Williams, muchísimo. Sí, sí. Es un espectáculo absoluto. La y de Goldsmith. Y de Goldsmith. Sí, sí. The Shadow. The Shadow, sí, sí. Es que tiene mucho de Shadow. Sí, 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 The sí. Shadow Knows. Totalmente. 2008. Seguimos esta en la este vi año. En un avión. Esta la vi en un avión, yendo a Japón. Ah, fíjate. En chino. Mandarín. O en coreano. Sí, subtitulada. Ah, vale, vale. Sí. Seguimos en el año 2008, pero con una saga que se extiende hasta el año 2018 y lo que le quede, porque es una de las que más tirón tiene en Japón, que se llama Code Blue, Código Azul, y es una serie de Fuji TV que sigue las peripecias de un equipo médico de emergencia en helicóptero, ¿vale? De primeros auxilios, los más rápidos para llegar, y todo lo que conlleva a nivel laboral y personal, en fin, una especie de urgencia, pero en helicóptero, ¿vale? Pero con más espectacularidad, evidentemente, porque se ve envuelto en cosas muy tremendas, ¿eh? Uh-huh. Todas las bandas sonoras hechas para esta saga tienen el San Benito por parte de supuestos entendidos en bandas sonoras y demás, que son scores en línea lisa, línea llana, que son de estos típicos que acepta este hombre por money, ¿no? Porque tiene que cumplir el expediente y ganar dinero. Se viene llamando alimenticios. Sí, sí. Y las ningunean, diciendo que no tienen ninguna personalidad. Nada más lejos de la realidad. Pues contienen para la vertiente más electrónica de Sato, que es una de las cosas que más me gusta de él en su música, mezclándola con la orquesta, y uno de los temas de cabecera más potentes y más bonitos que ha creado jamás para televisión. Eso, en mi opinión, ¿eh? En Cold Blue. Así que la podéis encontrar también muy fácilmente para escuchar en YouTube y queráis, como si tenéis medio buen oído, me daréis la razón con ello, porque es precioso. Pasamos al año 2009 y nos vamos a una de sus rarezas. He metido algunas de las cosas que me gustan porque se salen mucho de lo común de lo que es su tipo de música. Y esta concretamente es una película que se llama Oppai Volleyball, ¿vale? Que es algo así como el entrenador de voleibol o algo así. Pero en este caso nos vamos a una entrenadora. Es una comedia de nicho muy desconocida. Yo cuando la vi me hizo bastante gracia. Que nos muestra un Sato también muy desconocido. La historia al loro con lo que es una entrenadora que coge a un grupo de pobres desgraciados que juegan al voleibol como el culo. Pobres desgraciados. Y para eso es campeones, ¿no? Está hablando de sí, campeones, sí, sí. ¿No? Y para motivarlos a que ganen el campeonato provincial o algo así, a nivel local, no estatal, que sí. Luego llegarán al estatal, pues su promesa es que les enseñará los pechos. ¡Hostia! Para... ¡Qué maravilla, ¿no? Sí, sí, la Ahora para que la pobre no tenga mucho, entonces bueno, pero ya está. No, Haru Hasaki, que es la protagonista, es una tía muy, muy maja y muy. Claro, por eso se pone a. Se pone a tope, ¿no? Por eso. Ahí se lía la de Dios con situaciones muy cómicas y la verdad es que mola muchísimo. Es, como digo, un Sato muy desconocido, pero que saca su vena más gamberra, con ritmos de jazz, rhythm and blues, americana de los 50 y 60, con armónicas, banjo, orquesta, es un disfrute total. Qué pasada. Sí, sí,
A mí me encanta. Es súper Diría, mira, la peli no, pero me lo voy a pasar bien, sí o sí. entretenido. Sí. Además, hay varios títulos que traducidos al inglés aparece la palabra boobs por todos lados, ¿sabes? O sea, que no solo un título, sino varios. ¿Eh? O sea, es muy cachonda, la cosa es muy cachonda. Vaya, nunca mejor dicho, cachonda. Pasamos al año 2009 y nos vamos a una serie de cinco episodios, una miniserie dramática que se llama Sora Tobu, que va sobre la investigación de la muerte de una madre y un hijo a causa de un accidente provocado por un neumático que se sale de una cabeza tractora, de un tráiler, y les provoca la muerte. Y es muy reconocido, o sea, es muy recomendable también porque nos alejamos del sato más espectacular para pasar al más introspectivo, al más ambiental, con temas muy llenos de tensión y dramatismo. La banda sonora que funciona genial en la serie y que recomiendo muchísimo también. Para mí es otro de sus grandes trabajos. Sora Tobu, año 2009, ¿vale? Seguimos el año 2009 y nos vamos a otra película que me encanta y otra banda sonora suya que me encanta, que es Ballad, una película de corte fantástico e histórico con viaje en el tiempo de por medio al Japón feudal. Y aquí Sato escribe una banda sonora que es muy bonita, es muy, por decirlo de alguna manera, sí, bellísima, para exagerarlo un poquito, pero siendo conscientes de lo que es en verdad, de corte romántico y dramático, ¿eh? Es muy variada también, con sus correspondientes momentos épicos, que los tiene muy justitos, y con una utilización muy, muy amplia de mucha orquestación tradicional japonesa, que es lo que pide la historia. Y la verdad es que funciona muy, muy bien en la película. Esta, yo creo que, si mal no recuerdo, es una de las primeras también que yo escuché de Naoki Sato y me Sí, yo enamoró también. totalmente. Una película que me encanta muchísimo. Y de una grande, seguimos a otra grande, nos vamos al año 2010 y nos vamos a Río Madden. Río Madden es el Taiga Drama número 49 de NHK. Para los que no, aunque es una cosa que ya he mencionado varias veces, los Taiga Dramas se hacen anualmente por la cadena nacional NHK, uno por año, y siempre van centrados en una figura histórica muy importante en lo que es la historia del país de Japón, ¿eh? Ahí está, Río Madden, que tiene cuatro entregas. David está enseñando la negra, hay otra con portada blanca, otra con portada roja Esta es y la otra con primera, portada. ¿eh? Esta no es como Sí. el Eureka Seven que me salté una, ¿no? Esta no. Y otra con portada. Está centrado este Taiga Drama en la vida de una de las figuras históricas del siglo XIX, que es Iwasaki Yataro y Sakamoto Ryoma, de ahí lo de Río Madden, ¿vale? Que es uno de los últimos samuráis que hubo antes de la restauración Meiji, o sea, cuando ya se restituyó el poder del emperador en el país. Y es otra de las grandes creaciones de Sato. Una de las mejores que ha hecho para televisión, en mi opinión, y que contiene más de una hora cada CD, si mal no recuerdo, por ahí a 1 hora y cuarto, cosas así, de música que es una maravilla, es gloriosa. Es una música que dejaría en paños menores al 80% de las cosas que se hacen a día de hoy en Hollywood, o hace 10 años, o hace 15, y con un temático, o sea, con un temario dramático que es absolutamente espectacular. Y además, el tema de cabecera, con la voz de Lisa Gerrard, es chulísimo. Es muy bonito también. Así que, ya sabéis, Río Madden, otra de las grandes bandas sonoras de Naoki Sato, y que son además cuatro CDs, cuatro entregas para que disfrutéis de grandísima música. Otra de las grandes bandas sonoras que hizo en 2010 fue Space Battleship Yamato, Hombre. la adaptación a live action, que adapta el famoso anime de Leiji Matsumoto y del cómic, y en el que Sato, volvemos al mismo, al sinfónico totalmente espectacular, esa. Esa. Que en su día, si mal no recuerdo, fue Media 3, la desaparecida Media 3, la que editó la película en Blu-ray aquí en España. Sí. Y, como digo, es un score sinfónico totalmente donde tiene cabida drama, misterio, lo épico, así como pasajes más introspectivos de la tripulación de la nave. Y también toma, de las pocas veces que lo hace, Sato homenajea a los compositores de la serie de anime que precede a este live action, que son Hiroshi Miyagawa y su hijo Akira Miyagawa, ¿no? Son dos grandísimos compositores también, que fueron los que le pusieron música a toda la serie animada desde que se creó, de Space Battleship Yamato, ¿no? También la podéis encontrar muy fácilmente para escuchar en YouTube o en cualquier plataforma digital, en Apple Music también, si mal no recuerdo, está. Así que ahí la tenéis muy fácil de escuchar y ver la parte más espectacular y sinfónica de este compositor. Continuamos el año 2011, nos metemos en una película muy infantil que se llama Friends, una película animada que cuenta la historia
de un pequeño ogro que se pierde o que va a parar a dar con su hueso en una isla plagada de monstruos, ¿vale? Entonces es la típica película de corte muy infantil, con enseñanza del valor de la amistad y de la unión y demás, ¿no? Uh-huh. Está bastante entretenida para los críos y la verdad es que está muy, muy entretenida y la música es muy bonita también, ¿eh? Una música, una banda sonora orquestal heredera también de la música de John Williams, ¿eh? El John Williams de Solo en Casa, lo vais a poder apreciar perfectamente en un tema, o del Broughton del Peque Se Va de Marcha, también igualmente, ¿eh? Sí, vais a encontrar muchas similitudes. Ese sonido, sí. Sí, sí, es una delicia, para mí es una delicia absoluta, ¿eh? Con pasajes muy, muy bonitos. Seguimos en 2011, nos vamos a Gaku. Gaku es una película que cuenta las peripecias de un grupo de rescate en la montaña, en alta montaña, y es una banda sonora a la que acompaña, o sea, una película a la que acompaña una poderosa banda sonora de aventura, ¿eh? También de corte sinfónico, pero siempre con ese sello de Satco, utilizando los sintetizadores para dar énfasis a grandes momentos de adrenalina y riesgo que hay en la cinta, y funciona muy, muy bien con la película. La película no es nada del otro jueves, aunque está muy bien realizada para los años que tiene ya, que son 10. Pero lo que verdaderamente llama la atención, una vez te pones a ver esa película, dice, hostia, menudo músico, ¿eh? Gaku, el título de ella. Nos pasamos a otra banda sonora del mismo año, de 2011. Volvemos a... Este hombre ha trabajado muchísimo para NH. Ahora que me estoy dando cuenta, yo creo que es de los que más ha trabajado para la cadena nacional. Y esto es una serie documental que se llama Special Hot Spot. Saigo no Rakuen. Es una serie documental de NHK, yo estuve viendo los dos primeros episodios, que nos lleva por distintas y espectaculares localizaciones naturales para hablarnos de naturaleza, de tribus indígenas, y va en esta línea todo. Y es una banda sonora, pues eso, acorde a lo que nos muestra la serie documental, una banda sonora llena de ritmos tribales, ancestrales, así como de pasajes ambientales que están mostrados con la electrónica, sin dejar de lado también lo orquestal en ciertos momentos. Uh-huh. Y demostrando que a Sato nada le viene grande, ¿eh? Tú le das a este hombre, como decía que en el futbolista, que le tiraba una lavadora y remataba gol, uh-huh, a la escuadra, pues a este hombre le pasa igual. Le sí. tiras lo que sea allí y él empieza a orquestar y a componer y hace lo mismo, ¿eh? Sea lo que sea. Es una, hay dos temporadas, ¿eh? Y la verdad es que cada cual es más chula, muy, muy chula. Además, podéis encontrar en YouTube, hay dos cortes que podéis encontrar en YouTube muy fácil. Uno que se llama Transmigration y otro Rest in Peace. Uh-huh. Y la verdad es que ahí os vais a hacer la idea de la calidad de esta banda sonora. Pasamos al año 2012. Nos vamos a una serie de televisión que se llama Carnation. Una serie de televisión muy tranquila que narra la vida de una diseñadora de moda y su hija. Y esta banda sonora tiene una música muy cargada de sentimentalismo, de romanticismo, el tema de la joven, compuesta para pequeña formación de cuerdas. Aquí Sato se olvida de las grandes masas orquestales, porque tampoco lo necesita, evidentemente, la historia. Y es muy recomendable y muy distinta a lo que la gente tiene de la música de Sato en la cabeza. Merece muy mucho la pena tenerla y descubrirla. Carnation. Seguimos en el año 2012 y nos vamos a una película que se llama Tsunagu. Una película sobre un estudiante entrenado por su abuela para ser intermediario entre el mundo de los vivos y los muertos. Y aquí Sato nos presenta una de esas partituras, para mi gusto, de las más elegantes que ha hecho en toda su carrera, ¿eh? De tono muy nostálgico, con otro de sus temas que principales. Shizumanu. ¿Shizumanu? Tsunagu. T-S-U-N-A-G-U. No la encuentro esta, ¿eh? ¿Esta me la has puesto? T-S-U-N-A-G-U. T. S-U. Ah, vale, vale, que es con T, vale. T-S-U. Ya, Tsunagu. Claro, ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Y como digo, es una banda sonora muy, muy elegante, como digo, muy nostálgica. Contiene otro de los grandísimos temas que ha compuesto a lo largo de su carrera, temas principales, que es el que habla del puente entre la vida y la muerte. Y es una bellísima banda sonora, que merece mucho, mucho, mucho la pena descubrir también igualmente. Y bueno, siguiendo en 2012, nos vamos a Rurouni Kenshin, a la primera entrega. Pero claro, yo lo voy a embolsar todo en lo mismo. Vamos a 2012, Rurouni Kenshin, como ya os dije hace poco, hablando de las dos últimas entregas, es una saga de 5 películas que se ha trasladado hasta ahora, hasta el 2021, ¿eh? Que es un live action que adapta la aventura del personaje creado para manga por Nobuhiro Watsuki,
que es un personaje súper, súper famoso y al que se le tiene mucho cariño en el fandom, ¿eh? Del mundo del manga y del anime. Uh-huh. Y sin duda está la presente, para mí, por cantidad y la calidad de todas sus músicas, para mí, hasta el momento, hasta lo que es, ya no sé con lo que nos sorprenderá después de muchos años, hasta el momento es la obra magna de este compositor, ¿eh? La obra magna del compositor, con 5 bandas sonoras, portentosas y de una riqueza temática tremendísima, ¿eh? Donde se mezcla lo clásico, lo moderno de forma magistral y muy bien desarrollada, sobre todo muy bien desarrollada a lo que van las historias y para cada personaje que son protagonistas en cada una de las películas, ¿eh? Una banda sonora muy, muy bien trabajada, ¿eh? Tiene un tema principal asociado además a Kenshin, que para mí es de lo mejorcito que ha hecho, que es poderoso a más no poder, con el sonido de la guitarra eléctrica, esa caña que le mete, que le va haciendo variaciones a lo largo de la película. Y que yo tengo esta nada más, lo siento. Sí, sí. Esa es la de Kioto. Mm. Esa es la del infierno en Kioto. Es la segunda. Y esa, sí. Esa me llega en breve. Y esta, ¿no? Y esa, las dos. Las dos que tiene ahí David. La otra no hay manera porque están a 160 euros por ahí, en fin. Sí, la primera sobre todo se ha convertido en objeto de culto, como yo digo, en el mundo de las bandas sonoras. Súper complicada de encontrar. Pero esto bueno, tiene un tema del malo que es impresionante. Un corte clásico con cuerdas, las cuerdas desatadas. Del churrascado. Una tragedia, vamos, trágica. Sí, sí, es que tiene una carga de tragedia porque es verdad, es un villano, pero es un villano que tiene su parte humana en el por qué le han pasado las cosas y por qué ha llegado a esa forma de ser, ¿no? Al sentirse traicionado por su gobierno. Está genial. La verdad es que ya os digo, que para mí ahora mismo el top está arriba del todo, por encima de cualquier otra cosa que haya hecho este hombre en su conjunto. Sí. Seguimos en el año 2013 y nos vamos a Eigen no Shiro, o Kamikaze, que se puede traducir también de esa manera, que es una película dramática que sigue los pasos de un hombre en nuestros días que quiere investigar qué le sucedió a su abuelo, que era piloto en la Segunda Guerra Mundial, y quiere averiguar si realmente se suicidó contra un acorazado norteamericano de motu propio, por seguir esa norma del Bansai japonés, ¿no? Todo por el emperador, o verdaderamente porque se vio obligado y no vio otra forma de hacerlo nada más que obligado por sus mandos, ¿vale? También es pura esencia Sato, es una banda sonora orquestal con grandes pasajes elegíacos, de gran carga dramática, donde destaca por encima de todo unos temas preciosos, si mal no recuerdo son dos, que son de redención de los protagonistas, y el tema principal que tiene, que también es espectacular, ¿eh? con una carga y una gran masa de cuerda, que es preciosa, ¿eh? Cerrar los ojos y escucharlo. Y es que parece que está en el aire, ¿eh? Te puedes imaginar ese momento si has visto la película y el protagonista ahí metido en el cero y un momento que tiene muy chulo en el aire, es preciosa, preciosa de verla, ¿no? Eigen no Shiro, Kamikaze, 2003, ¿no? Pasamos a 2014, dos bandas sonoras, porque en 2020 sale la siguiente, de Stand By Me Doraemon, ¿eh? La adaptación a animación digital, animación por ordenador de la aventura del famoso gato cósmico. Y lejos de buscar... ¡El gatete! ¡Qué bonita, muy bonita! ¡Qué bonita! Y Norita. Norita. Sí. Doraemon y Norita. Lejos de buscar... Novita. Ya está. A público. Novita y Shizuka. Y Gigante. Suneo. Madre mía. No soy friki de Doraemon, ni nada. El maestro... Darle algo al maestro que se nos duerme ahí, ¿eh? No, escucho. Sí, está muy bien. 50 años de Doraemon, se dice pronto, ¿eh? El anime de los... Joder, 50 años. En Japón. 50. Sí, tela. Qué maravilla. Y el director, lejos de buscar a un público infantil en la película, lo que hace es un ejercicio totalmente nostálgico para quienes han crecido viendo esta serie. Claro. Pero también gusta a los niños, ¿eh? Que los doy fe. De mí. Pero es verdad que está hecha para los que vieron Doraemon cuando eran pequeños. La viejuno. Sí, sí, sí. Sobre todo para la viejuno. Y en ese sentido, por ahí está trabajado el score de Sato, ¿eh? Dando protagonismo a un piano, muy, por decirlo de alguna manera, un piano muy tierno, melodías muy tiernas, junto a unas preciosas orquestaciones para cuerdas, combinando temas románticos, orquestales, con otros más optimistas, con guitarra acústica. ¿Eh? Es un trabajo muy bonito y que está hecho con el corazón, ¿eh? Llega, hay tamillas que te llegan a la patata, ¿eh? Pasamos al año... No, pasamos. Seguimos en el año 2014 con otra banda sonora
que es muy, muy chula. Sato ha trabajado en otras películas deportivas, si mal no recuerdo, en cuatro. H2 es una, bueno, pero esta concretamente, Kano. Y todas bien. Siempre han estado, quizá porque es el deporte más famoso en Japón, están basadas en béisbol, ¿eh? Sí. Entonces, Kano es una película que narra cómo un equipo taiwanés de béisbol viaja a Japón en 1931 para enfrentarse a la potencia que tiene invadido su país. Los japoneses en ese momento han invadido, tienen invadido Taiwán, y entonces pues nos cuenta todas las peripecias de esta gente, en fin, superación y demás, ¿eh? Es otro enorme trabajo de Sato, muy desconocido por muchos, que se sustenta además en dos vertientes. Una totalmente elegíaca también, que es para representar todas las dificultades, el sacrificio de este equipo para conseguir un fin, y otra que está más centrada en lo épico, en la heroicidad de estos protagonistas cuando llega el momento cumbre, ¿no? Y brilla con un tema principal, con metal y percusión en primera línea, que emociona muchísimo, ¿eh? Cosas de las que ya hemos escuchado en este tipo de películas, mucho en gente como Jerry Goldsmith, por ejemplo, que nos emociona muchísimo ese tipo de pasajes orquestales. Kano, año 2014, esta película, que esta banda sonora que merece muchísimo la pena. Volvemos a NHK, seguimos en el año 2014, nos vamos a Special Color Yamigaeru Tokyo, a otro documental al servicio en SBS, que es una pasada. Esto es de lo mejor. Sí, sí. Para mí. Es un documental, como digo, al servicio de ensalzar el camino tomado por el pueblo japonés, más concretamente centrándose en la capital, desde la posguerra hasta el día de hoy, ¿no? Siendo una de las potencias finalmente económicas y tecnológicas más puntadas de lo que es la actualidad en el mundo, ¿eh? A esta narrativa, pues, la música Sato aplica una partitura orquestal cargada de sentimiento, a la par que experimental en muchos de sus temas, porque utiliza muchos recursos electrónicos que dotan al documental de momentos realmente interesantísimos, ¿eh? Y eleva ya de por sí mucho lo que es la carga visual de las imágenes. La verdad es que la banda sonora funciona como un tiro con el documental. Si ya llama la atención muchísimo en una escucha aislada, si hay posibilidad de ver el documental, hasta hace poco estaba en la página web de Nueva Chicago, por lo menos hace 2 meses estaba, para poder verlo, pues os hacéis más la idea de cómo adapta este hombre su música a las imágenes y la potencia que tiene ella. Nos pasamos al año 2015, nos vamos a una película que se llama Subihara Chiune, una película que narra cómo el diplomático japonés que da nombre a esta cinta, lo digo, el señor Chiune, era diplomático del imperio en Lituania durante la Segunda Guerra Mundial y ayudó a más de 6.000 judíos, sí, 6.000 o 7.000 judíos a abandonar este país y la colonia ocupada por los nazis y por la Unión Soviética, expediendo visados de tránsito para llegar y a Japón. Que la película es una especie de lista de Schindler, un personaje real que hizo este tipo de cosas, y sin tanta crudeza, solo te metes más el cómo este hombre arriesgó su vida y su carrera para poder hacer esta obra de caridad que hizo, y donde Sato ahonda con su música, pues eso, en la bondad del alma humana, la bondad del alma humana, ofreciendo temas orquestales muy hermosos y también muy pastorales, con el uso de voces femeninas, en algunas de ellos que consiguen emocionar muchísimo, consiguen emocionar hasta la médula. Una banda sonora, como digo, muy, muy bonita también. Subihara Chiune. Seguimos al año 2015, nos vamos a Parasite, que es una adaptación a live action, que adapta el manga de Hitoshi Iwaoki, que trata sobre un adolescente, bueno, mejor dicho, trata sobre una invasión extraterrestre de unos bichos que parecen como gusanos que te entran por la oreja y ya se apoderan, toman el control de los humanos, pero este chaval pues tenía unos auriculares puestos e intenta entrar por la mano haciendo una herida, se da cuenta de que tiene algo raro, le sujeta así con la mano y se queda el bicho aquí en la mano, ¿sabes? Entonces tiene un poder muy grande con él aquí, llega a hacer una especie de amistad para pelear, se vuelve como bueno este bicho para pelear contra todos los de su especie, ¿eh? que quieren conquistar y destruir a la una humanidad. Fumada, vamos. Sí. No, pero la verdad es que está el anime, la película, el anime está bastante bien, ¿vale? Para mí es una de las partituras más intensas en la carrera de Sato, ¿eh? La música siempre mostrando una amenaza constante sobre el protagonista, temas muy oscuros, igualmente también le da mucha importancia a mostrar el aire de desolación que tiene muchas veces la historia, está muy presente también los recursos ambientales y electrónicos con sintetizador, y que tiene mucho, mucho peso en la banda sonora junto a los temas orquestales. Además, tiene un tema central que también es espectacular como suena, ¿eh? Se desarrolla en distintas partes de la película y mola muchísimo. Parasite, año 2015.
Seguimos en el año 2015, volvemos a NHK, otro documental, este se llama Que Isamín no toco, que es un documental que, pues eso, que nos cuenta la vida del magnate del tranvía, de principios del siglo pasado allí en Japón, un magnate que se llamaba Kobayashi Chizou, que fue quien fundó una compañía femenina de teatro, la primera allí en Japón, que era una revista, se llamaba la revista Tarakazu, fue en 1914 cuando lo fundó. Y aquí Saoto nos ofrece una partitura muy ecléctica, en la que podemos escuchar temas orquestales que nos recuerdan al barrio de Memorias de África, pasando por otros que son puramente folk country, totalmente estadounidenses, otros netamente de instrumentación oriental, y todo ello reflejando a la perfección el ramillete tan variopinto de personajes que había por aquellos entonces en ese Tokio, que era muy multicultural, con la apertura que hubo de su frontera a todo Occidente. Y la verdad es que funciona muy, muy bien la película. Es un gran trabajo aplicado a las imágenes y otra banda sonora que no debe faltar en este listado que estamos haciendo de la música de Sato. Pasamos al año 2017 y nos vamos a la que antes decía David, Shizumanu Taiyo, ¿vale? Es una película protagonizada por el gran Ken Watanabe, que narra la investigación de un empleado de una línea aérea sobre un accidente en el que murieron cientos de personas, un hecho real, o sea que este accidente sucedió en realidad, ¿vale? A bordo de un jumbo, y Sato aquí aplica una banda sonora sinfónica con gran uso de instrumentos y voces étnicas, puesto que en gran parte de la historia se desarrolla en África. Cuenta también, como digo, con temas muy espectaculares, sobre todo su tema principal, que es otro de los grandes de su carrera, para mi gusto. Uh-huh. Y como curiosidad, la violinista Diana Yukawa, cuyo padre murió en el accidente que se narra, participó uh-huh. en la banda sonora. La violinista es la concertino de la orquesta en la grabación de esta banda sonora. Una banda sonora muy, muy bonita, muy recomendable también. Pasamos a otra banda sonora del año 2016 que se llama Rudolph, The Black Cat, Rudolph, el gato negro. Una película también animada por ordenador, que es muy sencillita, que narra la aventura de un gatito muy pequeño que se separa de su amo accidentalmente y va a dar con sus huesos es de un pueblecito y va a dar con sus huesos a Tokio, a la gran urbe, donde conoce a un gato callejero que es muy temido por todos los animales de la ciudad, por todos los barrios gatunos de la ciudad, y es la típica historia de amistad con momentos muy tiernos y aventuras, y a pesar de que la mayoría de temas son muy breves, casi ninguno supera el minuto 40, la banda sonora funciona estupendamente en la cinta y encuentras desde pequeños homenajes a Tiburón, pasando por samba, temas cargados de tensión, otros muy, muy dignos del Silverado de Broughton, que son chulísimos, temas que son deliciosos. Para mí es una banda sonora muy, muy bien aplicada a una historia de estas características. Qué bueno. Rudolph, The Black Cat. Seguimos en el año 2016 y nos vamos a A Man Called Pirate, un hombre llamado pirata, o un hombre que lo llamaban pirata, algo así. Es una película que narra la vida de un empresario muy famoso en Japón, del empresario del petróleo, que se llamaba Kunio Tetsuzo, desde sus comienzos hasta ser un gran magnate, que fue lo que consiguió tras la Segunda Guerra Mundial. La banda sonora de corte casi en exclusiva dramática, con un tema principal que ensalza mucho las virtudes humanas de este hombre. Y aunque también encontramos algunos temas de acción, el que cuerdan, campanas tubulares tan características de él en sus composiciones, así como taiko, nos sumergen en escenas cargadas de acción en momentos muy, muy puntuales. Pero la banda sonora mayormente es de una carga dramática muy, muy grande y muy intensa. Yo os la recomiendo muchísimo también. La película, la verdad, es que está bastante bien. Si podéis verla, tenéis forma de verla, está muy, muy bien. Seguimos el año 2016 y pasamos a otro despiporre de Sato, que es Assassination Classroom, la clase para el asesinato, que es serie animada y live action. O sea, primero salió la serie animada y luego se hicieron live action de la serie animada, y como son la misma productora y actores muy de la misma compañía, pues gustó el trabajo de Sato en el anime y siguió para el live action. Cuenta las peripecias de un alienígena con una especie de pulpo amarillo que llega a la Tierra e informa a la humanidad que va a destruir el planeta en un año. Pero mientras pasa ese año, pues al bicho le da por querer ser profesor, ¿vale? Entonces, pues es profesor de un instituto de secundaria. Y el gobierno intenta aprovechar de que esos alumnos... Nacho, ya te están copiando. Aprendan el uso de la arma y aprendan a matarlo. Y él se entera y curiosamente él mismo
le enseña cómo matarlo. Lo que pasa es que el bicho tiene superpoderes, súper rápido y demás. Y bueno, un despiporro. La serie de anime es un despiporro, ¿vale? Es muy divertida, ¿eh? Como digo, a un desparrame es de lo más divertido que Shinto ha creado en su carrera, que sin renunciar a su sello característico, orquestal y de sintetizadores, también encuentras temas rockeros con grandes guitarras, jazz, temas marciales, románticos, pop, chill out, música disco. Para mí es un auténtico disfrute, ¿eh? Es una música que se disfruta un montón, y aplicada a la serie, claro, digo, funciona como un tiro, es espectacular. Assassination Classroom. Pasamos al año 2017 también, por ahí andamos, y nos vamos a hablar de otro de sus grandes trabajos, que es Seirei no Moribito. Seirei no Moribito es una serie también de NHK, un live action que adapta un anime que ya en su día era muy chulo y que tiene una música que es espectacular de Kenji Kawai, y que cuenta las aventuras de una guerrera que decide proteger a un príncipe al que su familia quiere asesinar. Este príncipe tiene una especie de poder oculto, y se desarrolla en un tono entre la aventura y el sentido del deber y la amistad, que está muy, muy chulo. Una de las grandes animes muy desconocidos para la gente, ya tiene sus años, como digo, pero el anime es muy chulo. La serie está bastante bien, de la que nos estamos hablando ahora, en live action, pero vamos, nada que ver con el anime. Porque sí tiene, como digo, una música grandísima, ¿eh? Gira alrededor de la épica, de la fantasía y el misterio. Vuelve a tener temas orquestales preciosos y muy poderosos en algunos momentos, que, como digo, funcionan como un tiro durante las tres temporadas que duraban. ¿Qué dura la serie? Son tres entregas de la banda sonora también, y son fáciles de conseguir. Estas son fáciles de conseguir. Seirei no Moribito. Vamos al año 2007, pasamos a una serie de televisión que se llama Life, con exclamación. Uh-huh. Como un canto a la vida. Una serie que cuenta la vida en un hospital y de su protagonista, que es un cirujano recién llegado a su país, a Japón, después de estar muchos años en Estados Unidos estudiando, y a otra de las bandas sonoras que contiene un grandísimo tema, ¿eh? Un grandísimo tema principal de construcción totalmente sinfónica por parte de Sato, con unas melodías muy, muy trabajadas a lo largo de toda la banda sonora, y que sobresale sobre todo por la parte dramática. La parte dramática es imperdible, yo la disfruto como un enano, y en los pocos episodios que vi por hacerme una idea de cómo era la serie, o sea, como era la música en la serie, funcionan genial, está muy, muy bien aplicada. Seguimos en el año 2017 y nos vamos a Honouji Hotel. Oh, esta sí que es buena. Una película de corte fantástico, donde una chica que se aloja en un hotel, al tomar uno de sus ascensores, es transportada al siglo XVI, a la era de Oda Nobunaga, justo al momento en que es derrotado y decide hacerse el seppuku, el harakiri. Y bueno, evidentemente, pues, un follón ahí lo que se monta. Y contrario, pero no es una película que tenga un tono muy serio, en verdad. Se le da más un tono de comedia, un tono muy ligero, muy desenfadado, que un tono muy dramático. Por eso, contrario a lo que nos cuenta la historia en sí de esta película, Sato utiliza un gran uso de instrumentación étnica y hace que como una música muy, muy de corte, muy, muy clásico, ¿eh? Que se le marca muchísimo. Sí, sí. Sí, de lo que nos cuenta la película en sí, ¿eh? Para desarrollarlo a lo largo de toda ella, ¿eh? Pero aparte no pierde el detalle de darle ese pequeño halo mágico que tiene la historia en sí. Está muy, muy presente en la partitura también en ciertos momentos. Sabe definirlo muy bien dentro de ese clasicismo, ¿eh? Y tiene temas sinfónicos también. Sí, sí, sí. Muy, muy tochos, muy bestias. Sí, sí. Como digo, Honouji Hotel. Seguimos en 2017, nos vamos a otro músico, que es Destiny, ¿eh? Que es una especie de cuento. Esa. Train to Kamakura. Una película que es la enésima colaboración entre Sato y Takashi Yamazaki, que es su director fetiche. Es una cinta cargada de magia, un cuento sobre un escritor que es a la par detective para personas y seres sobrenaturales que viven en su ciudad. Y una banda sonora igual, totalmente orquestal, sinfónica. Gira sobre un tema que es precioso, ¿eh? De una gran riqueza y siempre también impregnado de mucha magia, ¿eh? Para la película. Para mí es de sus mejores trabajos, ¿eh? Sí. Ponerse a escucharla, cerrar los ojos o estar leyendo o cualquier otra cosa y te transporta, ¿eh? Está muy, muy bien trabajada. Está muy, muy bien trabajada. Pasamos al año 2018 y nos vamos a otra película, una comedia romántica que de Chichinabo, no es nada de otro juego, que se llama We Love.
sobre una estudiante secundaria, que se fugan para pasar unos días de diversión. Pero hay otra de las bandas sonoras de Sato que me gustan por su diversidad, ¿eh? Donde puedes escuchar preciosos pasajes orquestales, piezas de blues, música pop, electrónica, ambiental, temas muy deudores de la comedia de los 90, de las series de los 90, incluso salsa. Es muy divertida y está muy bien aplicada, ¿eh? Es salirse de lo que es el Sato normal que conocemos, pero que se disfruta muchísimo, y para darse cuenta de que no todos los Sato suena siempre a ese tipo de grandiosidades sinfónicas y demás, ¿no? We love. Volvemos a 2018, seguimos, mejor dicho, nos vamos a Overdrive, una película sobre carreras de turismo que es muy, muy entretenida y espectacular en sus imágenes y en su desarrollo. Y es de esas bandas sonoras en las que yo siempre digo, tras escucharla y haber visto la película, que Sato se lo pasaría a teta, vamos, componiendo, ¿eh? Pues el uso de la electrónica y el rock que hace en este score es un disfrute total, ¿eh? Aunque, ojo, también tiene pasajes orquestales que son muy bonitos y acertados en la cinta, pero vamos, cuando se despiporra, como por decirlo de alguna manera, ¿eh?, metiéndole caña a la banda sonora, vamos, una auténtica gozada, ¿eh? A mí me encanta. Overdrive. Pasamos al año 2019 y nos vamos a Crescent Moon. Crescent Moon, Luna Creciente. Es una miniserie que narra la historia de un conserje de escuela de primaria que se convierte en un excelente profesor durante la Segunda Guerra Mundial, y tiene también bastante tinte dramático y romántico, y es otra banda sonora preciosa, ¿eh?, plagada de grandes temas orquestales, en su mayoría de corte, como digo, dramático y romántico, entre los que se encuentra un genio de amor, y el espagueti western, que cuando llega la distancia, y ya cuando ve la serie entiende el porqué, y está muy bien dado el tema, pero igualmente también te encuentras una redención a Elvis, que está genial, también en otros temas de la película, igualmente tiene muchísimo sentido y está tremendamente implementado y muy bien compuesto, por una que rompe de forma muy acertada con todo lo que viene de la historia. A mí me gusta muchísimo también. Esta es una reciente, como digo, no la cargáis. Luego nos pasamos a la 2019, una que había hace poquito en el camino, que se llama The Great War of Archimedes, que es una película de corte bélico situada en 1930, que narra la historia que hay tras la construcción del buque de guerra japonés más famoso que hay, que es el Yamato, ¿eh? Una banda sonora sinfónica totalmente que te atrapa en la película desde el primer momento, la que Sato juega generalmente con la orquestación de las cuerdas para representar drama, tensión, romance, epicidad. Banda sonora nunca te cae, es siempre un hasta el momento que explota totalmente hacia arriba, el momento crucial de la película, y mola muchísimo. Tenéis facilidad para ponerlo a través de la web japonesa de turno, así que, y además con lo que ha dicho David. Así que ya sabes, The Great War of Archimedes. Seguimos en 2019 y nos vamos a Masquerade Hotel, ¿eh? Esa es una película de género sobre un asesino en serie que deja ubicaciones GPS de su siguiente víctima. Su siguiente víctima concretamente es una que trabaja en un hotel, y a partir de ahí se va desarrollando la historia. Una película muy chula, muy entretenida. Una banda sonora donde Sato incide en la acción, en el misterio, a través de orquesta y electrónica, y tiene otro de sus grandes, para mi entender, en mainstream, ¿eh? Sí. Tremendo. Que este concretamente además es a modo de gran vals, que es un vals, sí, es un vals brutal, brutal. Desde que abre la banda sonora y desde que abre la película con este tema, de hacer así, el primer tema del CD es acojonante directamente. Es tremendísimo. Acojonante. Pasamos al año 2020 y nos vamos a Kyojo. Muy bueno. Un drama de Fuji TV policíaco sobre una academia de policía y uno de sus monitores que es muy estricto y tiene un motivo por cual lo hay y un secreto, y la verdad es que está bastante interesante. Esa y es. Aquí nuevamente Sato te juega con lo ambiental y lo orquestal para ofrecerte, pues eso, para ofrecer una banda sonora que es muy rica, matiza y que explota muy bien con ella la psique del protagonista, de lo que es este profesor. A mí me encanta desde la primera vez que la escuché. David Sai sé que desde la primera vez. A mí me encanta, a mí me la pasó el amigo Miguel Garré, que sabe de estas cosas, me dijo, esta es de las que te gusta. Esta es indispensable para mí. Sobre todo la parte final me parecen temazos de arriba abajo. Y además muy diferentes. Y muy diferentes entre ellos. Sí, sí. Es muy variada, muy ecléctica y mola muchísimo.
Y pasamos al año 2021 en este que estamos, y obviando las barbaridades de Sus Kensing, nos encontramos con una de sus top 5 perfectamente. Para mí, sí, de sus top es muy cinco, buena. ¿Eh? Esta es muy buena. Seiten Watsuke, el Taiga Drama número 60 de NHK, que gira en torno a la figura de Shibusawa Ichi, que es el llamado padre del capitalismo japonés. Cuenta su vida desde que era joven y todas las peripecias que pasó hasta llegar a ser el tío más importante de la época. Y como digo, para mí una de sus más grandes creaciones sinfónicas, repletas de temas que dan fe de la madurez y del dominio de la música de Sato en sus orquestaciones, en su composición. Y si esto lo escucharan productores de Hollywood, directamente se le caían, con perdón de la palabra, los cojones al suelo directamente. Ahí, ahí hablando así, bien, ahí, tope. Este tío, pero ¿de dónde ha salido este tío? Sí, sí, sí. Y con estos fierros, sé que se han quedado otras grandes bandas sonoras, pero ya os digo, son 46, yo creo que es un espectro muy amplio de todo lo que trabaja Sato. David ha comentado, como muy bien ha dicho acertadamente al principio, que tiene por ahí algo para un videojuego, para iOS y Android, que es un juego castañón. Y la banda sonora, la verdad es que esta sí es una de estas que habrá dicho, bueno, te hago ahí cuatro cosas, pues me dan money y punto pelota, pero no tiene nada reseñable. Mientras que otras bandas sonoras que se han quedado fuera de este listado, sí, son muy, muy buenas. Como todo lo que hizo, porque Sato ha trabajado para muchísimas sagas, pero para la saga que más ha trabajado es para esto. Para Pretty Cure, Pretty Cure 5 Go Go, que es una serie de chicas mágicas y demás, y para esta ha hecho 8 o 9 bandas sonoras, que son todas chulísimas, donde mezcla rock, pop, electrónica, cortes orquestales, y son chulísimas todas. A cada cual de ellas son muy, muy bonitas. A mí me gustan mucho, son muy variadas, se salen también de lo que es Sato más potente que conocemos, y funcionan muy, muy bien. Y como esa, pues otras muchísimas más que se han quedado en el tintero. Pero como os digo, yo creo que con este ramillete ya vais bastante informados, con una buena guía para comenzar a conocer los que desconocíais a este hombre, su música, y para los que ya lo conocíais, pues si os ha servido de refuerzo alguna que no teníais en mente o desconocíais, pues lo doy por bien empleado. Pues claro que sí, genial, Juanra, ha sido un recorrido bastante exhaustivo. ¿Cuál creéis que es la mayor virtud? Dice Kaltiki, ¿no? Sí. Y es que me estoy quedando ciego ya de la edad, perdona. Y tengo aquí la esta. Yo por eso me he puesto gafas ya. Gafas. Es que esto, no las tengo, mira, aquí, las dejo en la otra habitación. Esto. Sí, pero es que. Mira, Juanra, mira. ¿Ves, Juanra? También. Sí, vale, muy bien. ¿Cuál creéis que es la mayor virtud, la mayor debilidad del estilo de Naoki Sato? Pues la. Bueno, pues. Para mí, pienso que es la capacidad de adaptarse a cualquier situación con excelencia. Ya está. Sí, sí, sí. Sí, esa sería evidentemente su mayor virtud. Sí. Y bueno, tiene un gran dominio a nivel instrumental, tiene un gran dominio de todos los instrumentos que puede tener un compositor a su disposición, ya sea electrónica, eléctrica, como humana, tradicional, orquesta y demás. O sea que. Y solistas incluso también. O sea, de todo y por eso digo que por estilo no se parece, o sea, por sonoridades, no es James Newton Howard, pero por la capacidad de estas dos cosas es James Newton Howard. Es decir, se adapta con gran excelencia a casi todos los proyectos, por no decir todos, y luego es capaz de utilizar cualquier tipo de instrumentación. Eléctrica, electrónica, instrumental, humana, lo que sea. Un gato, si quiere, lo mete ahí y le da. Sí, es lo que yo he dicho. Le tiran una lavadora y te hacen una banda sonora espectacular. Efectivamente. Ni más ni menos. Bueno, señores, hemos terminado el repaso. Para que no se haga mal tarde y porque ahora tenéis una hora y pico de entrevista con Sato, que vino aquí, estuvimos con él el domingo. Bueno, aquí no, estuve en su estudio y que estuviera bien que viniera aquí a Úbeda, vamos, sería ya lo óptimo. Que me firme, que tengo aquí. ¡Vamos, fírmame, Sato! Pero bueno, lo dicho es, terminamos, nos despedimos. Temporada cerrada y haremos alguna cosica en verano, pero tenemos varios proyectos, entre ellos el Mosma, que ya hablaremos sobre la programación. Dentro de poco se desvelará porque ya el Festival de Cine, nosotros siempre esperamos que el Festival de Cine termine, que ha terminado, terminó la semana pasada, y empezaremos a anunciar ya programación y demás, ¿vale? Será un año complicado. Porque lo es,
porque todavía, aunque estemos ya con la vacuna, pues todavía estamos en una situación pandémica mundial, pero aún así vamos a tener invitados y creo que un programa de altura, ¿vale? No el programa habitual, porque el programa habitual del MOSMA se da en julio y ya sabéis que no podemos este año. Pero iremos hablando, iremos comentando y esperamos veros a muchos por ahí. Juan Ramil, gracias. A vosotros. Mariano, muchas gracias. Nacho, Don Sai, si queréis decir unas palabras para el final de la temporada, ahí os dejo. Venga. Unas palabras. Estamos aquí reunidos. Unas palabras de despedirse. ¿Eh? Unas últimas palabras. Simplemente esperar que continúe con la misma dinámica y con el mismo rollo la siguiente temporada y ya está. Y que habléis bien de nosotros y nos consigáis más adeptos. Claro. Y demás de demás, pero nosotros lo hacemos con gusto y con cariño y ya está. No siempre podemos estar en todos los programas, salvo el 6, que por narices es el conductor y tiene que estar aquí presente siempre, y lo hace igual con gusto, pero a mí me disfruto mucho, por lo menos hablando de mi parte, y cuando puedo, y si no estoy escuchando luego en diferido a mis compañeros, lo disfruto siempre muchísimo. Al fin y al cabo, lo que se trata es de divulgar y de hablar de una cosa que nos apasiona y de la que hemos... Gracias, ya hemos conseguido grandes cosas. ¿Por qué no decirlo? Claro, sí. Y yo creo que ese es un poco... Ay, perdón, Nacho. Sí, yo simplemente comentar que, bueno, el otro día es una anécdota de esas que siempre cuento, ¿no? Un alumno me decía, profe, como sabe que yo me gusta mucho el cine, ¿conoce usted algún actor? Y yo, mira, no conozco ningún actor, pero os voy a contar una anécdota. Como allí tenemos un ordenador, lo podemos conectar a las televisiones, y puse un fragmento del momento en que estuvimos entrevistando a Craig Safan y David Sayer. Así que yo desde aquí, pues, qué deciros, pues que yo es un placer enorme haberos conocido y seguir conociéndoos, porque si haberos conocido parece que se acaba. Hombre, no. Y que el principio. Agradezco de verdad que me haya, que gracias a vosotros he podido conocer a gente que nunca hubiera soñado poder conocer. Y que disfruto como un enano. Al principio pensaba que, bueno, iba a estar en la sección de novedades, y luego tú, David, me dijiste, no, hasta el final, me quedé sorprendido, pero vuelvo a agradecer esa confianza, y que es un honor estar aquí, y que espero estar por mucho tiempo. Bueno, yo puedo decir que a los que están aquí ya los conocía, Fernando, que ya en los últimos días ha estado más liado con temas suyos de trabajo, y... Bueno, todos ellos los conocía. Jordi por los festivales, a Fer, Sergio, por supuesto, a Sergio Jardasmal, incluso empezamos con el festival en Úbeda. Pero a ti no, a ti te conocía un poco por eso y fue una satisfacción y vi que era un gran comunicador y ya está ahí. Y un poco pues ofrecerte la posibilidad de estar con nosotros todo el programa, porque de hecho a mí ya me ha llegado gente diciendo que bueno es Nacho y demás, además tú tienes tu score de cine y demás, entonces... Las gracias para ti, tío. Yo la verdad que te agradezco enormemente que estés ahí y os digo sinceramente, estoy viendo aquí que algunos, salvo Fer, que ya estaba poniéndose en plan guay, diciendo que Don Saiz creo que va a cantar al final. Sí, me lo está diciendo por WhatsApp. Sí. Que cante, ¿no? Bueno, podemos cantar algo. Pero, como dice Moni... Él ya sabe lo que tiene que hacer. Don Saez no se da cuenta que le van a pegar un flechazo por detrás brutal. Sí, ¡pum! Pues nada, gracias Moni, gracias Kaltiki, que dicen que nos van a echar de menos este jueves, o es los jueves que vengan, por supuesto, y yo también a vosotros, y por supuesto a Nacho y a todos. Pero bueno, seguiremos viéndonos e intentaremos estar ahí. Los seguidores que tenemos ahí, ¿no? Los claro, que están ahí. Claro. Moni, que yo no la conozco así personalmente, como a vosotros tampoco, pero bueno, que algún día la tenemos que llamar. Oye, claro. Moni, ¿estás ahí? Un día claro, te aparece. Presentas y te conocemos. Yo lo que sí quiero es que vayáis mandando, y estamos ahí en la guardilla, en el Facebook, que podemos... en nuestro foro y decir cosas para la siguiente temporada, que es lo que queráis que hagamos. El tema de John Williams ya se nos escapa un poco. No sé si podremos entrevistarlo, pero bueno, nunca se sabe. ¿Entrevistar a John Williams? Sí. Vale. ¿Eso de última hora es para fastidiarnos a todos el verano? No, digo que no pidáis eso, que no pidáis eso. Que sea, siempre nos pedía... Igual es que tienes unas en la manga o algo. No, pues ya, pues eso no es un as, eso es la partida completa. Eso es
Hasta luego, Lucas, señores. Después de esto, ¿qué hacemos? Claro, no, no, no. A ver, esto no lo digo porque siempre en el festival, cuando hacíamos los festivales en Úbeda, decíamos, sí. ¿Qué queréis que traigamos? ¿Qué queréis que traigamos? Y entonces teníamos como un S para nosotros luego hacer los contactos y demás. Y siempre decía lo mismo, decía John Williams. ¿Cómo va a venir John Williams a Úbeda, hombre? Por favor. Oye, por cierto, ¿Alan es definitivo el no o estáis a la espera todavía? ¿Qué dice? ¿Alan Delo? No, 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 no. Perdón. Perdón. Antonio es el no o estáis a la espera. Antonio Miliveo, ya ha venido. Bueno, vale. Que ponemos la entrevista, señores, y que nos despedimos, señoras, señores. Gracias por estar ahí. Iréis sabiendo de nosotros por el Facebook y bueno, y también por redes, y ya hablaremos para el próximo nuevo episodio. Pero bueno, alguna cosilla haremos. Y sí volveremos después del MOSMA la siguiente temporada, ¿vale? Que será pues eso de mediados de septiembre, por ahí, volveremos. Como decía Terminator. We'll be back. Ahí está. Pues I'll eso. I'll be back. Hasta la vista. Bueno, chicos, hasta pues vista, adiós y os dejo con la entrevista, ¿vale? Venga. Para todos. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Un abrazo. Hasta luego. Genial, pues empezamos. Vamos a. Claro, ya sabéis que nuestra labor principalmente en la guardilla es de divulgación de la música para el medio audiovisual. Y aunque contamos con muchos de vosotros que podéis incluso darnos clases a nosotros en temas de música de cine o música para el medio audiovisual, como hemos dicho, tenemos un importante papel de divulgación. Y lo que queremos ahora mismo es mostraros a un compositor que está rompiendo moldes y que está incluso adaptando cierta musicalidad al mundo europeo. Genial, pues empezamos. Vamos a, claro, ya sabéis que nuestra labor principalmente en la guardilla es de divulgación de la música para el medio audiovisual. Y aunque contamos con muchos de vosotros que podéis incluso darnos clases a nosotros en temas de música de cine o música para el medio audiovisual, como hemos dicho, tenemos un importante papel de divulgación. Y lo que queremos ahora mismo es mostraros a un compositor que está. Genial, pues empezamos. Vamos a, claro, ya sabéis que nuestra labor principalmente en la guardilla es de divulgación de la música para el medio audiovisual. Y aunque contamos con muchos de vosotros que podéis incluso darnos clases a nosotros en temas de música de cine o música para el medio audiovisual, como hemos dicho, tenemos un importante papel de divulgación. Y lo que queremos ahora mismo es mostraros a un compositor que está rompiendo moldes y que está incluso adaptando cierta musicalidad al mundo europeo oriental, trayendo un poco de aquí música hacia allí. O sea, unas sonoridades que son muy próximas a nosotros los europeos. Pero es cierto que tenemos poca información de él. Aunque conozcamos, todavía no sabemos cuáles son sus orígenes, de dónde empezó. Naoki, ¿qué nos puedes contar de tus orígenes, de tu formación y cómo llegas al mundo de la música y del cine? これはまず最初の質問なんですけれども、とても興味深いところなんですけれども、佐藤さんのですね、作品はとても、素敵な作品が多くてですね、日本だけではなくて、もちろん海外にもですね、たくさん届いていまして、もちろん海外にもたくさんのファンの方がいらっしゃるんですが、海外で例えば英語とかスペイン語で、佐藤さんのそういった情報を探そうとすると、残念ながらあんまりないんですよね。はい。で、ただですね、この番組をですね、楽しみにしているファンの方もたくさんいるのですね、もしよかったら、佐藤さんが音楽を始めたきっかけとかですね、音楽業界に入るようになった経緯なんかを、もしよかったら簡単にお教えいただけたらと思います。
僕は小学校の頃から音楽、小さい頃から音楽が好きで、具体的には小学校の時にいわゆる吹奏楽部に入ることで、音楽を始める僕は中学に入りまして、僕は1970年生まれなんですけどもね。僕は中学の頃というのは日本ではいわゆるバンドブーム。バンドブームでもう学校のクラスの男の子のほとんどがギターを弾くというようなぐらい、ギターが流行ってました。で、当然僕もね、音楽が好きだったものですし、バンドブームに乗っかってギターを始めたんですけれども、まあギターがうまくないんですね。みんなよりギターが弾けない。なので、バンドを組むと、 ギターをやらせてもらえないんですね、当然ね。上手い人からは、なので、キーボードに回ったんです。キーボード、はい。で、僕たちが、キーボードのコピーとして始めたのが、アメリカの AOR のバンド、トトですね。AOR のトトというバンドです。トト、はい。で、 実はトトの楽曲というのは非常にクオリティが高くて、ちょっと練習、中学生が適当にピアノを、ちょっと練習するぐらいではとても、技術的に、弾けるようなレベルの音楽ではないんですね。これどこまで話していいですか？ここで一旦通訳してもらってもいいですか？一応ノートは取ってるので、ずっと話していただいても大丈夫ですよ。 長くバンドでピアノが上手にしけないので、ピアノを始めることになります。なるほど、はい。話長くなってもしょうがないな。じゃあ、ちょっと一回ここで、はい、通訳しますね。はい。Vale、hasta por aquí todavía no ha terminado。 Pero para el, su primer contacto con la música ha sido cuando estaba en la primaria. O sea, desde pequeño le gustaba música, pero allí donde ya empezó, como digamos, la carrera, su carrera. Porque allí en la primaria había clubs de deporte y tal, pero él cogió de música. Entonces allí se perteneció a un club de música y allí empezó a tocar instrumentos. Y después, en la secundaria, en Japón hubo como... todo el mundo le gustaba música rock. Y entonces había muchas bandas de rock y tal. Entonces casi todos los chicos en su época tocaban a la guitarra. Y entonces, por supuesto, él también empezó a tocar guitarra. Qué guay. Y también hizo bandas con sus amigos, pero según él, no le daba bien. No era muy bueno, ¿no? Entonces le tocó hacer el keyboard con piano. ¿El teclado? Sí, los teclados. Y entonces... cuando él hacía el teclado en una banda con sus amigos, imitaba una banda de América, Estados Unidos, que se llama Toto. ¡Hombre, por favor, Toto! ¡Toto! ¡Qué maravilla! No, tengo ahí los discos, Toto, por favor, maravilloso. Y claro, ya se entiende todo, ya se entiende todo. Claro que sí. Era hasta aquí.一応やっぱりちょっとはね、皆さんご存知で、すみません、ちょっと僕の知識不足で私知らなかったんですけど。はい、一応ここまで。あの、ピアノを習いに行くと、クラシックピアノを習いに行くんですけれども、当然、クラシックも上手に弾けないわけですね、僕は。で、そこでピアノの先生が僕にアドバイスしてくれたのが、通常クラシックピアノっていうのは譜面通りに弾かなきゃいけない。なんですが、僕の習っていたピアノの先生は、自由に弾いていいんだよ。 弾けなかったら僕が弾けるようにちょっとアレンジしていいんだよということを教えてくれたんですね。なるほど、はい。で、アレンジの楽しさをそこで知ったと。自分の好きなピアノを演奏するという楽しさを知って、それがその後作曲につながる。アレンジじゃなくて、もっと曲を自分でオリジナルで曲を書いて自分で演奏するということにさらに楽しみを知った。
演奏することではなくピアノを演奏するために習いに行ったんですけど、ピアノを演奏することではなくそこで音楽が自由である曲を書くということの楽しみを知ったということですね。なるほど。でそこで僕は中学2年なんですけども、それで作曲家になりたいと、音楽を作ることの楽しさを中2で知って、そこで作曲家になりたいというふうに、思うようになり、音楽大学というところを目指したという。なるほど。そういうことですね。ありがとうございます。はい、vale, y desde entonces, el Toto era, claro, por supuesto, es profesional, entonces la calidad de música era muy alta. Entonces, para llegar a poder tocar, él empezó a ir a clase de piano. Y, pero en la clase le enseñaba piano de música clásica, entonces era muy difícil y también tenía que tocar igual que pone la puntuación musical. Sí, partitura, ¿no? Escritura, perdón. Entonces a él a eso no le daba bien. Entonces su profesor le dijo, mira, si no le da bien eso, intenta tocar como quieras y ya vas mejorando la técnica. Uh-huh. Y allí ya él empezó a tocar como quiera y también empezó a componer como quiera y tal. Entonces ahí le dio cuenta de que le gusta componer y jugar con música, ¿no? Uh-huh. Eso fue en el segundo curso de la secundaria. Y ya a partir de allí ya tenía objeto fijado de ser compositor y ya primero quería ir a la Universidad de Música. Uh-huh. Ahí empezó la carrera. Qué guay, qué historia. No, solo un apunte. Hace poco lo comparábamos. Yo personalmente lo comparaba con un compositor que nos gusta muchísimo, que se llama James Newton Howard. Y James Newton Howard empezaba un poco ahí, con el tema de Toto, de Chicago, en fin, dile que ya entendemos un poco esas similitudes, ¿no? James Newton Howard, やっぱりなんかそのトトとかそういったところからこの音楽業界に入ったっていう経緯がどうもあるようで、そこでやっぱり佐藤さんとのこの偶然の一致というかですね、奇遇な感じをなんか奇遇だなと思ったみたいです。Muy bien. ¿Qué le toca? Pues ya que nos ha explicado sus orígenes y sus comienzos, más o menos ya hemos tenido claro el por qué se quiso dedicar a ser compositor de música. Pero ahora hay un detalle y un paso más importante que es el verdaderamente crucial en su carrera. ¿Cuándo él decide en esos estudios de composición y de que quiere ser compositor, el dedicarse a la composición para la música del medio audiovisual? ¿Y cuáles fueron sus primeros pasos en este mundo, en el mundo de esta composición? Bueno, 中2の時に、アレンジする楽しさを、知られてから作曲を目指されたということなんですけれども、作曲の中でもいろいろ中でも、佐藤さんの音楽家としての経歴の中でどのタイミングで、映像作品向けの音楽を作ることを、決められましたかということなんですけれども、そうですね、映像作曲家になろうというふうに具体的に思ってたわけではなくて、いろんな音楽を書きたかった、映像音楽も書きたかったですし、歌を歌うアーティストにも曲を書きたかった、いろんな音楽を作りたいと思っています。それで僕の中では今確かに映像作品が多いんですが、映像音楽作曲家だというような認識は自分の中ではありません。そういうことですね。はい、例えばですけど、賛否両論ありますけれども、東京オリンピックの、表彰式の音楽も手掛けていたりします。なので映像だけをやってるわけじゃないです。たまたま映像が多い、映像の音楽が多いというだけで、何でも今でも何でもやりたい、いろんな音楽を作ってます。わかりました、ありがとうございます。
Vale, para empezar, para él mismo no piensa que está trabajando solo para músicas audiovisuales, sino él mismo ahora mismo también tiene ganas de hacer todos los tipos de música para audiovisuales, o también quiere ofrecer canciones para artistas, cantante y tal. Pero sí, por el porcentaje de, únicamente porcentaje de trabajo, es la mayor parte es de audiovisual. Pero él tiene ganas de hacer todo lo tipo, y también, por ejemplo, ahora mismo está haciendo las canciones para los Juegos Olímpicos de Tokio, aunque no sabemos si van a ser o no, pero han compuesto también la música para eso. O sea, que está claro que es lo que no... Aunque su mayoría de trabajo sea, su grueso del trabajo sea para el audiovisual, pero él se considera un músico muy global en ese sentido, que toca todos los palos, y es cierto, él ha compuesto muchísimas cosas para cantantes, para programas, para anuncios, para publicidad, eso es cierto, verdaderamente. Así que... ワイドな音楽家として認識されていて、本当に番組向けとか、そういうスポーツ大会とか、歌手の方にもね、作曲されたいっていうことですよね。でしょう。そうですね。はい。Sí, sí, es así. Perfecto. Bueno, un placer tenerte aquí, Naoki, con nosotros. Y vamos a viajar un poco atrás en el tiempo. Vamos a 2001-2002, que compones para la primera y segunda parte del anime X, aquí, no sé cómo se llamaría en España, si es que se llamó de alguna manera. Pero y ahí dejas muy patente tu estilo de composición y de orquestaciones. ¿Crees que estos trabajos son los que te pusieron ya en el centro, digamos, en la industria del audiovisual en Japón? で続いての質問になります、この質問ではですね、ちょっと過去というかですね、昔に遡ってですね、2001年と2000年にかけて、音楽を担当されたテレビアニメの X、はい、ですね、はい、ちょっと無駄になってしまうんですけれども、この、X 向けの音楽ですね、おそらく佐藤さんならではの、作曲方法と、あとは管弦楽法確立されたんじゃないかなというふうに彼らは思ってるんですけれども、はい、そこで作った音楽が、なんて言うんでしょう、今にもですね、つながっていて、まあ、そこで佐藤さんの音楽家としての存在がですね、もう例えば日本の音楽業界に知られて、それが現在でもですね、維持されて現在につながっていると思われますでしょうか。X というのはおそらくなんですけども、僕が初めて映画、ドラマ、アニメーションの中で初めていわゆるその映像音楽をつけた最初の作品だと思って、はい、もちろん CM 音楽とかやっていたんですけども、CM ではない、はい、アニメ、映画、ドラマでは初めての音楽ですね。そういった意味では、X というアニメの場で映像音楽の面白さ、はい、難しさ、いろんなことを学んだ、仕事であります。もちろん間違いなくあの作品が僕の劇場音楽、劇場って映像音楽を日本では劇場音楽って言うんですけども、その映像音楽をやる上での、ルーツとなったものが X あるし、あれをやったからこそ、よりその映像音楽というものに僕は興味を持って、なるほど、の世界にかなりグッ、そのどちらかというとその X をやる前はやっぱり歌とかが書きたかったんですけれども、うん、はい、そこからググッと、そう、劇場音楽の方にかなり僕の重心は劇場音楽に行ったというのは事実だと思います。なるほど、ありがとうございます。si no se acuerda mal, la X ha sido como su primer trabajo para series o animes. Sí, no tiene mala memoria, no, es así. Y
Y entonces allí como ha sido su trabajo para este tipo, ¿no? Entonces él ya se ha entrado, como es de difícil, pero a la vez también como es de divertido. Y eso le gustó mucho, le interesó mucho en ese tipo de música. Y ya a partir de allí, ya como su importancia, le dirigía más hacia la música de audiovisuales. Pero antes, por ejemplo, tenía ganas de hacer más como canciones para cantantes, ¿no? Pero a partir de ahí ya se cambió su vector. O sea, que básicamente se puede decir que X o X fue lo que le despertó totalmente ya el gusanillo para dedicarse a la composición para el audiovisual. Genial. X で劇伴音楽の、あの、面白さとかですね、難しさも含めてそっちの良さというかですね、まあ、魅力を、発見されたということですね、ということです。はい、その通りです。Sí, exactamente. Pues hablando de este tiempo, seguimos en esta época, comienza el año 2000 y él comienza también muy pronto a componer para series de televisión. Y la verdad es que un gran porcentaje de toda su carrera en la obra de composición para la música del audiovisual es televisión. Waterboys, por ejemplo, que es uno de sus primeros trabajos en 2003, y a partir de ahí pues va en una escalada que tanto cadenas como NHK o como Fuji TV o otras muchas importantes del país ha trabajado él para ellas, en muchísimas series, doramas, como se dicen allí, o series de acción. Al combinar, al hacer la comparación de trabajar para televisión o de cine a televisión, mejor dicho, ¿cómo cambia el proceso de composición? ¿Cambia mucho, en verdad? ¿Es muy diferente componer para televisión que para cine allí en su país? Sí, entonces, la siguiente pregunta es que, como先ほど、これまでちょっとお話を伺っているようにですね、佐藤さんのお仕事の中ではその、ドラマとかそういった劇伴音楽が多いかと思うんですけれども、特に2003年頃のウォーターボーイズとか、その頃からですね、テレビドラマ向けの音楽にも精力的に力を入れてらっしゃるかと思うんですけれども、彼らが気になるのは、その映画向けの音楽を作曲されるときと、テレビドラマ向けの音楽を作曲されるときでは、方法は作曲方法っていうんですかね、そういうのは結構変えられるんでしょうか、それとも同じようなスタイルでできるようなものなんでしょうか。全く違います、それは。ドラマで言うと、僕が音楽を作る段階では、日本では主に、ドラマと連続ドラマというのは 10本、11本、多くて12本なんですね。で12本のドラマのうち台本が多分2話ぐらいまでしかできてないのかな。なるほど、そんだけなんですね。でその段階で僕の音楽発注が来ます。なので映像は当然見れないし、結末がどうなるかも分かんない。なるほど。曲を先に書いてしまうんですね。なるほど。で曲を30曲ぐらい曲を書いてしまって、それを、選曲屋というの音楽エディターですかね、にお渡しすると。うん、はい、私して音楽エディターがその後出来上がる映像に合わせて僕の曲を編集して、音楽をつけるという作業なんです、日本のドラマというのは。で、はいはいはい、映画というのは全く作り方が違って、映像を撮り終わる、それで編集も全て1秒も狂わない編集が出来上がる。でその映像が出来上がって、どっからどこまでどんな音楽を入れますかということを監督と話し合って音楽を書くわけですね。なるほど。じゃあ確かに全然違いますね。で映像に合わせて書くことができるのは映画音楽、映画の方、はい、内容も分からず映像も分からず曲を先に書いてしまうのはテレビドラマ、ドラマの方。あ、なるほど、そういうことですね。ありがとうございます。 Vale, la respuesta es totalmente diferente, cambia radicalmente su proceso de composición porque a ver, el sistema de, digamos, cómo piden trabajo a él en Japón es, por ejemplo, para las series de televisión le piden, porque son normalmente, suelen ser cada temporada 11, 12 capítulos. Y, pero claro, cuando le pide a él la música, todavía tienen solo la historia de la primera o con mucho hasta las dos primeras
capítulos, pero los dos primeros capítulos. Entonces, ni él tampoco sabe cómo va avanzando la historia y cómo acaba la serie. Entonces, lo que hace él es componen la música, o sea, componen 30 canciones más o menos para uh-huh. toda la serie. Y luego se lo da a una persona que se llama editor de música. Sí. Entonces, él lo coge 30 canciones y ya él va viendo cómo avanza, cómo evoluciona la serie. Entonces va cogiendo, para este capítulo cojo esta música. Y va editando la música y va así ajustando a cada capítulo. Uh-huh. Es interesante, o sea, que él solo sabe el inicio, la génesis de esa historia, por los dos primeros capítulos o cosas así. Sobre eso ya él en su mente va componiendo los primeros temas que sí son a tiro cierto verdaderamente por cómo sabe que va a comenzar la historia, y a partir de ahí ya es su imaginación la que va dando la forma al resto de temas que luego se van aplicando. Exactamente. Porque, sin embargo, con las películas a él le piden cuando ya todo esté grabado, ya saben cómo editar cada escena de las películas, entonces le piden para quiero una música para esta escena, para esta. Entonces, y claro, también cada escena ya sabe cuánto dura, entonces él hace precisamente solo para cada escena. Cada escena. Interesante. Bueno. Vamos a pasar al 2004, seguimos en esa evolución cronológica que estamos realizando de la filmografía de Naoki, y tenemos la saga Umizaru, que bueno, es bastante conocida, por lo menos allí, y bueno, allí mezclaba, bueno, básicamente los parámetros de su composición, su habitual composición, que es el sinfónico, el rockero, en fin, como hemos dicho, sus orígenes. ¿Qué recuerdas de esa saga de Umizaru? 続いての質問。ちなみに今のウォーターボイスとかの話したときに、やっぱりそういうテレビシリーズだとやっぱりイマジネーションをね、結末がわからない中イマジネーションを働かせて作曲されてるんですねと言ってました。で、続いての質問なんですけれども、続いて2004年の映画公開があった海猿ですね。海猿シリーズ。はい。これはまあ映画も、ドラマも含めてなんですけれども、この頃から、佐藤さんの音楽作曲スタイルもですね、クラシックなものから例えばロックなものまで幅広く、どんどん多様になっていった聞かれたかと思うんですけれども、はい、この海猿シリーズの音楽制作に携わられて何か思い出に残ってることとか印象に残ってることございますか？海猿ですか。そうですね、海猿、そうかな。音楽を聴いて、もし海猿の音楽を皆さんが聴いていただいたら分かると思うんですけども、あれは映画スタッフたちが、日本の映画スタッフたちがの憧れである、いわゆるハリウッド映画ですね。ハリウッド映画のようなスケール感、それからハリウッド映画のようなゴージャスな作品を日本で、日本で作れないかという、制作人の思いの強い映画です。なので僕にオーダーされた音楽もそういったスケールでかい、ハリウッド的なサウンドを作りたいと、ハリウッドに匹敵する映画を作ろうということで作られた映画が海猿ですね。Los que trabajaban para la cine, para la película de Umizaru, ellos querían hacer como películas, la película de gran escala, como blockbuster. Exactamente. O sea, no una película normal japonesa, sino de grande, ¿no? Entonces, claro, a él también le pidió una música así como tipo Hollywood para que suena así mucho más genial, mucho más guay. Y sí, eso era muy diferente que otros trabajos que había hecho. Entonces, eso se acuerda.
ええ、しなった。しなった。あ、やっぱりその違いが、彼はやっぱりウィザルドの音楽聴いてるので、やっぱりその違いが分かるって言ってます。今聞き直すとちょっとだけ恥ずかしい。あ、本当ですか。なんでですか。いや、それはやっぱりハリウッドをかなり意識してる映画だし、音楽もそうなので、ちょっと恥ずかしいですね。あ、本当ですか。 Dice que le da vergüenza si la escucha ahora. Pues dile que entre todos los seguidores de su música aquí la tenemos, su música es un pedestal, así que no avergonzarse para nada. En principio, en los principios de 2000, en el mundo de películas japonesas, o sea, no solamente Misal, sino el mundo de películas ya de cine, tenía como, querían hacer películas de tipo Hollywood, ¿no? Entonces, en muchas películas, por supuesto, querían grabar como tipo Hollywood, también músicas también. Entonces, él también en su momento, en el momento ese, sí tenía esa intención. Se enfocaba. Era la corriente y la ola que había para mí entonces. Sí, a mí me gustaría preguntarle, nos vamos al año 2008 y a mí me gustaría preguntarle por uno de sus trabajos, de hecho más celebrados, de hecho con el que yo le descubrí, recuerdo en una sala en Sitges, que es The Last Princess, el remake de Hidden Fortress del maestro Kurosawa. ¿Cómo enfocó ese proyecto y cómo fue seguir los pasos del maestro Masaru Sato? え、これはですね、え、隠し撮りで3、隠し撮りでの3アクにザラストプリンセスについてなんですけれども、この映画はですね、黒沢作品のリメイク作品になるかと思いますが、この映画向けの作曲をするにあたって、どういったことを意識されてましたでしょうか。例えば、この黒沢作品の元々の音楽を担当されていた佐藤勝氏の曲調なんかもですね、取り入れようと考えたりされましたでしょうか。 音楽的には、これまでの黒沢作品の、のスタイルや佐藤勝さんの音楽さ、あの、のような、世界観を出すということは、僕も考えてなかったですし、それは監督、プロデューサー、スタッフ含め、そういったものは考えてなかったと思います。隠し撮りでの3アクリンという題材を借りて、 当時は2007年だったかな、2000、2008年ですね。2008年の、2008年ならではの、隠し撮りでの3アクリンの映画を作ろうというふうに考えてたと思います。なるほど。黒沢作品に影響はされていないじゃないかな。音楽的には全くされてないです。はい。英語的にはちょっと僕、細かいところは分からないですけれども。了解です。ありがとうございます。 En cuanto a la música de la película, él no intentó inspirarse de la película original ni la música original de Masaru Sato. Porque el tema de la película era como no hacer como remake de la película original, sino cogemos el tema de la película original, pero hacer como la nueva versión de 2018, 2008. Entonces, como tenía el tema, la película es ese tema, su música también era
ha hecho como se ha hecho con nueva iniciativa. Pues estando en el mismo año, no nos movemos de 2008, ese mismo año él compone también una partitura sinfónica que es una absoluta gozada, un absoluto disfrute, que es la que compuso para una película que se llama K-20 o K-20 aquí en España, que va en la más pura tradición del estilo de perfil superhéroe, con música como la que hacía John Williams, el maestro John Williams, para películas como Superman. ¿Cuáles fueron sus inspiraciones para hacer esta banda sonora? Asiguiente, la pregunta de Castillo, le damos. これも、先ほどの映画、隠し砦の三国と同じ年の2008年ですね、これは K20 怪人二重面相での音楽についてなんですけれども、この曲たちもですね、また最高に良かった作品かと思いますけれども、これはまあ映画のテーマも、まあ、スーパーヒーローという感じの作品になっているので、佐藤さんの、ね、曲作りも、スーパーヒーローという感じですね。例えば、ジョン・ウィリアムズみたいなのを彷彿させるような曲になっているかと思うんですけれども、こういったこの映画向けの作品を作るにあたってインスピレーションを受けた作品とか曲っていうのは何かありますでしょうか。はい、音楽的に意識したのは1980年代から1990年代、はい、後半までですかね。いわゆるハリウッド映画が一番そのメロディアスで良かった時代の音楽、その辺をオマージュとして書いてます。皆さん音楽のことを詳しいですから分かると思うんですけど、まさにその当時のすごく音楽が輝いてた時のサウンドを意識して書いてます。それで裏話をすると、監督プロデューサーから言われたのが、インディ・ジョーンズ、タンタランタン、タンタタン、あれみたいな曲を書いてくれと言われて、何曲も書いたんですけども、なかなか OK をもらえず、相当苦労したテーマ曲に関しては、本当に監督、プロデューサーから OK が出なく、大変だった曲です。大変だった仕事です。思い出深いですね、じゃあ、そういった意味では。そうですね。まあ、creo que ya has escuchado, ¿no? Indiana Jones, el grande. Exactamente. Además, hoy estamos grabando hoy y ayer creo que fue el aniversario, ¿no? 40 años de la primera película. Sí. Sí. Indy Jones, el primer capítulo de 40 años. Dice que sí, se inspiró. O sea, para hacer la música para esta película, que K-20, quería imitar el estilo de 1980-1990 de la música de las películas de Hollywood. Que según él, esa época era como la era brillante de las películas doradas, sí. ¿No? Maravillosa. Sí. De películas Hollywood. Totalmente. Entonces, quería imitar el estilo de esa época. Y también el productor de la película le pidió que quería como una música como Indy Jones. Entonces, él ha hecho, según él, ha hecho muchas músicas para conseguir un OK del productor. Ya. Yeah. Pero le costó mucho. Entonces tenía que hacer muchas y por fin ha podido conseguir. Qué guay. Y por eso se acuerda de mí. Sí. Se acuerda. No se lo olvida. Pero muy buen resultado. Quería preguntar también, entre sus últimos trabajos destacan los deliciosos scores que ha compuesto para el popular gato cósmico Doraemon, para las películas, digamos, ¿no? De Doraemon. En esa música está muy presente la emoción y nostalgia que tienen estas películas, pues son un poco como una revisión de la infancia y demás. ¿Cómo atacó esta composición?
次の質問に聞かせていただきます。あと多分5問ぐらいになると思います。ちょっと長いんですけれども、すみません。ありがとうございます。で、続いての質問なんですが、これはですね、世界的にも大人気の、まあ、アニメというか映画ですね、ドラえもんのスタンドバイミー、ドラえもん2なんですけれども、まあ、これは去年ね、2が公開されましたけれども、これらの映画の佐藤さんの音楽を聞くと、まあ、映画のそのテーマっていうのもあるかと思うんですが、あると思うんですけれども、興奮させつつも、その子どもの時代とか、故郷を懐かしくさせるような音楽作りになってるかと思うんですけれども、このような作曲っていうのは、どのように取り組まれましたか？大人が見れるドラえもん映画を作ろうというのが、スタンドバイミードラえもんのコンセプトです。それは1も2もそうですね。なので、テレビアニメのドラえもんですと、例えば4次元ポケットからドラえもんが何かを出すとき、テレーだか、トカタカンとか言うんですけども、映画音楽では、ドラえもんがポケットから音何か物を出すときは、音楽は流れない、無音です。そこに象徴されるように、そこに象徴されるように、子どもたちももちろん楽しんでもらいたいんですけれども、大人が見て十分楽しめる映画を作りたいとい いう考えです。それで、で僕たちは小さい頃から日本のすべての大人たちはドラえもんを見て育ってきてます。そうですね。はい、で、いつの間にかのび太くんが年下になってるわけですね。当時同世代だったのが年下になってるわけです。で、ドラえもん、のび太くん、しずかちゃんたちに僕たちは愛情を自然と持ってしまっているんですね。そういったのび太くん、しずかちゃんへの愛、愛情、それは愛情というのも込めて音楽を書いているので、ああいったちょっと、ノスタルジックでもあり、愛情にあふれた曲になってるの曲が多くなってるということはあるのかもしれません。なるほど、そうですよね。いや、みんな見てますもんね、ドラえもんは。日本人は少なくとも、ありがとうございます。はい、OK、 el concepto de la película es ドラえもん que pueden disfrutarlos hasta los adultos, porque el anime principalmente va en los niños, pero la película estaba enfocado más en los adultos. Entonces, por ejemplo, en el anime de Doraemon, cuando saca una cosa de su bolsillo, creo que tiene un sonido de efecto, tere o algo así. Pero en la película, cuando saca algo, no suena nada. Eso viene de esa diferencia, viene de, por ejemplo, la diferencia del concepto entre el anime y la película. Y eso primero que ha tenido en cuenta. Y también, por supuesto, creo que aquí también, pero en Japón, por supuesto, los adultos de ahora, de su edad o hasta yo también, desde pequeño ya veíamos Doraemon. Y aquí también, ¿verdad? Sí, hemos creído, nos hemos creído con, crecido con Doraemon. Sí, sí. Entonces, pero él. Entonces, cuando él ya estaba componiendo música para esto, ya. Sin querer ya tenía cariño, amor hacia Nobita, Shizuka. Entonces él piensa que ese amor, ese cariño, ya sea solo se ha aplicado a las canciones. Y por eso está dando como un toque de nostalgia o ese toque. Sí, bueno. Es que es muy enternecedora, ¿verdad? Es de las pocas bandas sonoras suyas. Hay muy poquitas, pero dile que quiero que le comentes que siempre él me logra sacar mucha emoción y esa casi lagrimilla
cuando él compone para cosas así, como Doraemon, como para una película, no recuerdo cómo se llamaba, que tiene para esta, que tiene también un componente infantil muy chulo, que es este. ¿Eh? Ah, sí, la de los gatos. Que, sí, que es preciosa. Entonces, dile que en ese tipo de, siempre que se mete en ese tipo de música, de composiciones, logra enternecerme muchísimo. Y yo creo que al igual que a mí, a muchísimos de mis compañeros. Igual, igual. Ah, sí. Okay. So, 今言ってたのはですね、まあ、このドラえもんの音楽もそうですし、今見せて彼が見せていた、音楽もそうなんですけれども、こういったそのちょっと懐かしさというか、ノスタルジックな感じの、佐藤さんの作品は、彼らはいつもあの涙を誘われるって言ってました。とても心に響くものがあるということで。ありがとうございます。Pues, vamos a continuar. Hay una banda sonora que a mí me gusta particularmente mucho suya, que es la que compuso para el Taiga Drama de NHK número 49, Río Madre, en la cual incluso podemos escuchar una música que está muy arraigada a nosotros, a los españoles, que es el flamenco. Es una banda sonora muy variada, pero a la par es un trabajo tremendísimo en sus tres volúmenes. ¿Qué nos puede contar de esta composición? では続いての質問に行かせていただきます。続いてはですね、NHK 大河ドラマの龍馬伝なんですけれども、この音楽では、まあ、スペインといえばのものがあってですね、フラメンコですね。これはですね、この曲を彼らが聴いたときは、スペイン人もですね、とても驚いたと。こんな曲、素晴らしいフラメンコ調の曲ができるんだと、佐藤さんは。とても驚いたそうなんですけれども、この作品、劇場音楽を、やられた時の、まあ、どういったことを意識されながら作曲されましたかということです。大河ドラマというのは日本のドラマ界において、おそらく一番、まあ、日本を代表するドラマなんですね。で、はい、これはいいことでもあるし、うん、悪いことでもあるんですが、大河ドラマには大河ドラマ的音楽というのがある気がしていて、いわゆる、うん、どう言えばいいのかな、これまでは作曲先生と言われるような作曲家が大河ドラマを書いていた、うん、はい、で、大河ドラマの話が来た時は実は流浪の剣士の大友監督が大河ドラマをやってたんですよね、はい、で大友監督が大河ドラマのお願いが来た時は僕はやるべきかどうか迷ったんです。というのは大河ドラマ的音楽を書く必要が僕があるのかという、うん、葛藤ですね。もっとふさわしい作曲家がいるのではないかというふうに思って大河ドラマをやることを躊躇しました。でその時に監督から言われたのが、大河ドラマを壊したいんだと、これまでの大河ドラマと全く違う音楽を佐藤さんに書いてほしいと、そういうふうに言われたので、であれば僕がやる価値がやる意味があるのではないかと思って大河ドラマを、担当することになりました。なるほど。質問は何でしたっけ、そのフラメンコの曲調のものを作られたと思うんですけど、何か意識されたものとかっていうのはありますか。フラメンコに限らず、龍馬伝の大河ドラマの音楽ではいろんなエスニック音楽を作っている。というのは、坂本龍馬という人間が、日本に収まる、日本という小さな国に収まるような人物じゃなかった、うん、日本から坂本龍馬が常に世界を見ていた、はい、という意味で音楽も日本というカテゴリーに収まるわけではなく、うん、世界の各地の音楽の力を借りて、それを大河ドラマの音楽に取り入れています。なるほど、ありがとうございます。で、スペイン音楽、ジプシー音楽ですとかは非常に刺激的で、スパニッシュギター、それからこういう、うん、クラップ、うん、非常にその日本人だけじゃなく人間のその血みたいなものをね、血がたぎるというか、うん、興奮を呼び起こすサウンド、スペインの音楽は非常に好きで、そういったところをスペイン音楽から借りて音楽を作っています。なるほど。そうですよね。フラメンコはそうですよね。僕もたまに弾きますけど、こっちで。僕、スペインに住んでるんですけど。はい。やっぱり血がね、こう、熱くなると感じますね、聞くと。非常にアパショナート、情熱的で、
あの、ね、うん、あの興奮する素晴らしい音楽。ありがとうございます。Vale, no sé si sabéis más o menos cómo es la serie Taiga, pero es muy tradicional, ya lleva muchos años haciendo las series. Uh-huh. Entonces, solían, o sea, el tema de la serie también, las series también solían ser de cosas históricas, uh-huh, personajes históricos, y por lo cual las músicas de las series también solían ser muy tradicional, muy formal, digamos. Uh-huh. Y también solían pedir a los compositores como más alto, ¿no? Nivel, sí, el clase más alta. Uh-huh. Pero con la Ryomaden, el productor era el señor Otomo, igual que el Kenshin. Sí, Kenshin Otomo. Sí. Y entonces cuando el señor Otomo le pidió a Sato-san, él pensó, no sé si voy a hacerlo o no, porque si me pide una música tradicional como las anteriores, no tiene que ser yo. Entonces él estaba dudando, pero el señor Otomo le dijo: quiero romper ese hielo que tiene las series Taiga, y que quiero músicas nuevas, músicas de nuevo estilo. Entonces, el señor Sato lo aceptó y decidió hacer música para esto. Y también por el tema, el concepto de Ryomaden, que está basado en un personaje histórico que se llama Ryoma Sakamoto. Es un personaje que ayudó mucho a Japón para abrir el país. Entonces, él tenía muchos contactos con extranjeros, los países extranjeros. Entonces, según esa historia del personaje, Sato-san quería inspirarse de las músicas de mundo. Uh-huh. Entonces, no solamente flamenco, sino también ha cogido músicas étnicas también. Sí, ¿no? Y sí, una de ellas ha sido española, un poco gitana, digamos. Sí. Uh-huh. Y sí, y decía que la música española, la música gitana es como con las palmas, entonces es algo que a los humanos se emociona, como la sangre, la alma. Uh-huh. Y es lo que quería incluir en esta música. Sí. Bueno, él es también muy conocido, sobre todo los que nos encanta el anime, muy conocido por esas traslaciones que se han hecho a las películas de imagen real, ¿no? A live actions, ¿no? Y hay unas cuantas, estamos hablando de Space Battleship Yamato, Parasite, Rurouni Kenshin, por supuesto, o Moribito, ¿no? Bueno, claro, el problema que yo veo un poco es que él ya viene de un bagaje musical, porque esas series tienen una banda sonora previa. Entonces, ¿cómo se adapta a eso? Hay veces que lo tiene en cuenta o pasa totalmente y hace su propia versión, que es lo que nosotros entendemos que hace, pero ¿cómo gestiona eso? では続いての質問に行かせていただきます。佐藤さんは、楽曲提供された作品の中でも例えばスペースバトルシップヤマトとか、今言ってるルローニケンシンもそうですし、寄生獣、あとは精霊の織人とかですね、はい、アニメとか本がもともとあってそれを実写化された作品っていう、まあ実写化された映像への楽曲提供もたくさんされているかと思うんですけれども、例えばオリジナルのアニメなんかがある作品だと元々のやっぱり楽曲があると思うんですよね、そのアニメの時代の、でその新しい、実写版の映画の音楽を担当佐藤さんがされるときは元々のそのアニメの音楽を、はい、なんて言うんでしょう、頭に入れた上で作曲されるのか、それとも全然それは関係なく佐藤さんのアイデアを使って作曲されるんですかということです。結論から言うと全く気にしてないです。
それで、聞いてもいない。例えば見ちゃったものはしょうがないですよ。テレビで流れてて、見ちゃったものはしょうがないんですけども、うん、そうですね、はい、基本的にそういったもともとのアニメがあったりするからといって、その曲がどんなになってんだろうと思って聞きに、CD を聴いたりすることは全くないです。アニメと実写、アニメから実写に変わることによって、作品のテイストも全然変わりますし、監督も変わるので、その作品を通して、何を訴えたいかということも変わってくるので、基本的には、前の作品を気にすることというのは、さっきの隠し撮りでもそうですけれども、全くありません。はい、今回僕が担当する作品が、どういった、メッセージを込めているのか、監督が何を考えてその作品を作っているかということだけをヒントに音楽を作っています。なるほど、なるほど。ありがとうございます。Bueno, la respuesta es totalmente no tiene en cuenta las originales. Porque, ni siquiera no escucha las originales. A lo mejor si ha escuchado por casualidad algo, sí, ya, eso sí, pero para hacer este trabajo no escucha las originales. Eso es porque... cuando hace una versión de live action, por supuesto, el productor de la película también es diferente que el del anime. Y entonces va a cambiar el concepto de la obra y también de mensaje que quiere emitir el productor. Entonces él nunca tiene en cuenta las originales, sino se enfoca en la versión nueva, en la versión live action y el mensaje que quiere emitir el productor. Y según esos dos, hace música para live action. Sato-san, dos. つい最近、ここ2、3日前に SNS で、はい、見かけまして、はい、浪人剣心の佐藤直樹の音楽は岩崎拓さんの足元にも及ばないという投稿があって、岩崎拓さんがアニメ版の浪人剣心をやってたらしいんですね。で、はい、佐藤直樹は岩崎先生の足元にも及ばないというふうに書かれていたので、はい、どんだけ岩崎さんの音楽が素晴らしいかちょっと聞いてみたくはなりました。そんなこと言う人がいるんですね。いや、そんなことないと思いますけどね。でも聞いてみたいなと思いました、それを読んで。うん、じゃあ、ということは、じゃあ、アニメ版のルロニケンシンの音楽を聞かれてないということですよね。聞かれてないですけども、この投稿を見て、あ、聞いてみようかな、どんだけすごいのかな。なるほど、そうですか。まあ、hace unos días、por casualidad、él encontró un post en SNS. Un desconocido diciendo que la música de la película de Rurouni Kenshin no llega al nivel de la música del anime de Rurouni Kenshin. Entonces, ya quisiera. En ese momento, ya le entró las ganas de escuchar las músicas del anime, sí. Pero sí, por eso hasta ahora tampoco la música del anime de Rurouni Kenshin no ha escuchado todavía. Hombre, yo, bajo mi humilde opinión, creo que su música le da sopas con onda. No sé cómo se traduce eso en japonés, sopas con onda. Pero básicamente que la supera con creces a la música de anime. Lo que pasa es que hay muchos friki de lo original y de, ¿sabes? Pero no tiene, vamos. Iba a intentar wa donna ni nan desu ka ne? Donna ni jibun o sagete itta to shite mo Sato-san no hou ga zutto ii to. Anime ban yori zutto ii to. Demo yappari sono anime ban ga ne suki na すごい好きな方もやっぱりいるので、ね、そういった方たちはそう思っちゃうのかもしれない、ね。そうですね。やっぱり作品に思い入れがありますからね。それは、そう思います。うん。
sí, hay personas que sí tienen mucho cariño con el anime o sí. Eso se entiende, ¿no? Y muchos de los que nos estarán viendo, ¿no? Dirán, pues a mí me gustaba más la serie. Bueno, pues ya está, ¿ves? Ya queda, tío. Mucha gente queda así. Claro. Por lo menos lo que decía era que al menos ese problema no lo ha tenido con Assassination Classroom, puesto que tanto el anime como el live action que se hizo después ha sido toda la música suya. Es suya. ¿Qué obra has dicho? Assassination Classroom. Ok. Porque en esa obra ha hecho el anime. El anime y el live action. Sí, ah, sí. Ok. Ha hecho por eso ahí no he tenido problemas. Claro. Y me ha dicho que era Ansatz Kyoshitsu. Ahí va. Anime van mo. Eiga wa Sato-san ga erarete no de. Skunakuto wo soi koto iu hito wa inai daro to. Tatsuya, una cosa, Tatsuya, ¿te imaginas que alguien diría, pues me gusta más lo que compuso el compositor en la serie de Assassination Classroom? Pero si soy el mismo, o sea, me gustaba más el otro compositor. What? Anime no ongaku ga Assassin Kyoshitsu de anime ga suki da tte iu hito ga ite mo, demo, eiga wa mo onnaji Sato-san nan dakara. De, Assassin Kyoshitsu nara sou narimasu yo ne tte itte masu. Ai, sou desu ne. Sí. El mundo actual, este es nuestro mundo, el que vivimos. Sí, en fin. Es lo que nos toca. Centrándonos en películas como Parasite, por ejemplo, que es una demostración, pensamos los que estamos aquí por lo menos, también de la maestría de Naoki con la electrónica, con la música electrónica, ¿no? En ese sentido. ¿De dónde viene ese gusto por también la parte electrónica que está muy presente en muchos de sus scores también? 続いての質問に行かせていただきますが、今度は 2014年 と 2015年 の作品の寄生獣映画ですね。寄生獣と寄生獣完結編ですね。この曲たちもですね、とても素晴らしい作品になってるかと思うんですけれども、特にこの曲の中でも彼らが気になったのがエレクトロな曲調っていうんですかね。 エレクトロニックなところがあって、そこで佐藤さんのプロフェッショナルなアレンジがされてると彼らは思うそうなんですけれども、こういうエレクトロな感じの曲を作曲されるときは、どういったところからこういったアイデアを得られるんですかということです。エレクトロ、どの曲なんだろうな。 ¿Sabes cuál es la canción que te refieres? Es el meter elementos electrónicos, el utilizar sintetizadores y todo ese tipo de cosas. Es general. A lo que nos referimos. En general. El uso general de los sintetizadores. Que no ha usado sintetizadores. Sí, lo que nos referimos es que en su obra utiliza mucho los sintetizadores y que es una seña de identidad suya. Que ¿de dónde, le viene, okay. ¿De dónde le viene ese gusto por utilizar tanto? Claro. 彼らがその言うエレクトロっていうのは、そのシンセサイザーとかを多く使われてるという。 本当にみたいですね。そういった作品作りをされた時にどういったところからこういったアイデアを得るんですかということです。寄生獣に限らず、シンセサイザーとオーケストラ、生楽器を混ぜるということは、寄生獣以前からやっていて、寄生獣で特別そのエレクトロニック感が、 前面に押し出したという感じは僕の中ではないんですね。ああ、なるほど、そういうことですね。なので、寄生獣がその天気ではないとはまず思っているんですが、ただそういったシンセサイザーはよくいっぱい僕は使っています。オーケストラだとどうしても生楽器のは決まっているので、サウンドメニューにおいて新しさがないわけですね。で、シンセサイザーというのは無限に音がある、無限に音が作れる。そうですね、作れました。そういった意味で音の組み合わせや、 サウンドによって世界観を作る可能性としては、シンセサイザーを使うことでより広がりのある世界観、サウンドが作れるということで、よくお使い以前から使うことは多いです。なるほど。ごめんなさい、答えになってるかどうかちょっと分かんない。大丈夫です、大丈夫です。ありがとうございます。 Desde antes del Parasite ya usaba sintetizador con frecuencia y él le gusta mucho mezclar la orquesta y sintetizador. Eso es porque orquesta ya
como el tipo de sonido, el tipo de sonido, los instrumentos ya no va a cambiar mucho. Sin embargo, el sintetizador puede modificar el sonido, puede crear un sonido nuevo y tiene mucha amplitud de posibilidad. Entonces, por eso suele usarlo y también así él piensa que puede dar mucha variedad de ¿cómo se dice? Mucha variedad de sonoridades, sensaciones, ¿no? Sí, sonoridades. De sonoridades. Sí. Pues vamos a ir terminando, pero vamos, no sin hacerlo de lo que está ahora en cartelera en Japón y de una de sus grandes obras. Vamos a hablar por fin de la saga Kenshin, la cual finaliza ahora con el estreno de The Beginning y para la que lleva trabajando durante 10 años largos. Y se nota en cómo ha ido evolucionando su música a la par que el personaje. Como ya he dicho, está dirigida por Keiichi Otomo, que es un viejo conocido suyo, trabajó con él en Rio Madden y en alguna cosa más. Cuéntanos un poco toda esta aventura componiendo para esta saga y para un personaje tan icónico en el mundo del anime. ということで、いよいよですね、最後にして皆さんが聞きたかった質問なんですけれども、はい、こちら、るろうに剣心の映画版ですね。これは僕も個人的に非常に興味あるんですが、大好きなので興味あるんですが、まあ、ちょうど日本では先週からですかね、最終章のザ・ビギニングが公開になったかと思うんですけれども、最初のるろうに剣心の映画から約10年、はいですね、だってこれはもちろんとても短い時間とは言えませんけれども、まあ、先ほどもおっしゃってましたこの監督の大友啓史さんともですね以前から佐藤さん働かれていて10年間ですねこのるろうに剣心と彼と一緒に、仕事をしてきたと思うんですけれどもこの10年間るろうに剣心に携わった10年間5作品ですね計この10年間のいわゆる冒険ですかねについて、お聞きしたいというか例えばどんなことが印象に残っているとかこういうことを、意識されたとかですねそういうことを教えていただけるとありがたいです、うん、そうですねるろうに剣心の仕事は、まず僕にとって非常にハードな仕事です非常につらいいや本当によくどう言えばいいかな、命を削って仕事をするなんて言い方を日本では言うんですけどもまさにるろうに剣心の仕事は本当に命を削って曲を書いたような仕事です。ですかね、でというとこれは僕だけではありません。全てのスタッフが本当に命を削ってこの作品を作っています。なので役者の佐藤健くんもおっしゃってましたけどもこの作品続編があるよって言われたときにすぐに、うん、いいねやろうよとは言えないちょっと考えさせてくださいで10年という長い時間をかけて、5本の作品を作ったからやれるものがあってまた来年続編があるよとか次も続編があるよやろうよって言われるといや監督ちょっと待ってくださいというふうに言ったかもしれないぐらい辛い仕事であるんですが、それと同時にやっぱり非常に楽しい仕事で、僕にとってはるろうに剣心という作品は本当にやってよかった。るろうに剣心をやれたことで、僕の音楽の演出方法も非常に幅がありましたし、大友監督という素晴らしい監督に、音楽演出の面白さ難しさ面白さそれからいろんな方法僕が知らなかったテクニックを教えてもらったでみんながこれは嘘ではなく僕もそうですし全てのスタッフ全ての役者たちが 120%、150% 出して、出来上がった映画ですそれは作品からも間違いなく映像からも伝わってるんじゃないかなというふうに、非常にエネルギッシュな映画だと思います。ですね。はい。ちょっとごめんなさい、答えになってないかもしれませんが、そういった感じです。ハードだった。ハードだったっていうのは、やっぱり求められるレベルがとても高かったからっていうようなイメージ、ね、それもあります。それもありますし、映像を音楽の
音楽を作るために映像を見たときに、あ、これは生半可な気持ちで音楽は書けないぞ、こんなに映像からあのエネルギーが伝わってくるんであれば音楽も相当頑張らないと、これは大友監督の要望に応えられないというプレッシャーですね、怖さですね。なるほど、なるほど、そういうことですね。はい、ありがとうございます。Este trabajo ha sido muy duro, muy, muy duro para él y para todos los, todas las personas que han participado en esta obra. Porque, por supuesto, el nivel que le ha pedido era muy alto. Y también, por supuesto, como ha explicado antes, ¿no? En las películas primero le dan las escenas y ya según... la escena, él crea la música. Entonces, cuando él ha visto las imágenes, ha dicho, hostia, esta es una obra, o sea, una grandísima obra, y para hacer música para esta obra hay que trabajar duro, no puede hacer una obra, una música ahí de nivel medio, sino hay que echar todo lo que pueda. Entonces, sí, por eso le ha costado muy duro, mucho, y sí, ha sido un trabajo muy, muy duro. Decía que él incluso tenía que gastar en la vida restante de su, de su vida. Y, y también como en las 5 películas de Rurouni Kenshin ha tardado 10 años, pero según él, como digo, han podido hacer 5 porque han tenido 10 años. Sí. En menos de tiempo no podía hacerlo. Sí. Incluso como ha sido una obra, un trabajo muy gordo, muy duro, si por ejemplo el señor Otomo si le dice el año que viene vamos a hacer la otra película, él dice que lo pensaría porque no es, le dice vamos a hacerlo y sí, no es así, sino como es gran trabajo, hay que pensar bien y tiene que prepararse bien. Sí, sí. Y, pero por supuesto le ha gustado mucho el trabajo, hacer música para esta gran obra, y como subprofesional, como profesionalidad, le ha hecho ampliar su profesionalidad también, porque el señor Otomo también le ha enseñado mucho como la posibilidad de música que tiene de hacer presentación en películas. Sí. Y sí, está muy agradecido y le ha gustado mucho el trabajo. Es que de hecho, en conjunto la obra, para mí es la mejor adaptación que se ha hecho a un live action de cualquier anime hasta la presente. Y tanto la conjunción en música como... con la película, con las imágenes, para mí es lo mejor que se ha hecho ahora mismo. Hay muchas cagadas, por decirlo de alguna manera, cuando se traslada un live action a una obra de anime, pero esta es que es redonda de verdad, es redonda, tanto por el director, que es un enorme director, como mucha parte de la culpa, su música la tiene también. La suya, una pregunta que me viene de su respuesta. Pregúntale cuánto tiempo normalmente ha tenido por película para componer la banda sonora. De las 5, lo normal, no me digas pues de cada uno, no, sino medio, duración media. Vale. ¿Cuál sería la duración media? まず最初に、ファンラさんがおっしゃってたのは、このアニメから実写化された作品の中で、映像としても音楽としても、日本の作品の中で一番いいのは間違いなく、このルローニケンシンだって、おっしゃってました。本当に素晴らしいと。もちろんアニメも素晴らしかったけれども、映画がとても素晴らしくできていると。ありがとうございます。ダビさんがちょっと聞きたいそうなんですけれども、この5作品、ルローニケンシンの5作品、携われてですね、それぞれの作曲をされたと思うんですけれども、大体平均で大体でいいんですけれども、はい、各作品でどれぐらいの時間を要されましたかということです。各映画に対してですね。ですね、日本の映画制作時間というのは、非常にタイトです。時間が、ないんですね。で、1作品につき、
僕が作曲時間として使わせてもらえる時間としては30日から40日ぐらいですかね。曲を書く、監督と打ち合わせをして曲を書き始める、それでレコーディングまで、いわゆる締め切りまでですね、30日から40日そこでまあ曲数としては30曲前後を作る、つまり1日1曲作ってないといけないです。すごいです。でも日本の映画というのはそういうスケジュールです。大体そうなんですか。で、僕の場合アシスタントが誰もいないので一人で全部やるのでなかなかあの大変です。なるほど、ありがとう。みんなびっくりすると思います。aproximadamente en medio es 30-40 días cada película. Porque sí, es, dice que es muy normal en el mundo de las películas japonesas. Entonces sí, y también como para Rurouni Kenshin también, cada película había que hacer más o menos 30 canciones, músicas. Entonces prácticamente una canción para por día tenía que hacer. Sí. Y ha dicho algo, ¿no? Antes, mira, ya empiezo a entender algo de Japón. Que tiene asistentes, ¿no? O algo así. ¿Le ha dicho algo de los asistentes? Sí. ¿Ha visto? ¿Ha visto cómo ya que... lo voy pillando? Como él no tiene asistentes... No tiene. Para, o sea, muy importante. Trabajo, muy importante, claro. Para hallar su trabajo, él, sí, él, en poco tiempo tiene que hacer mucho trabajo. Él mismo. Claro. Es importante. De locura. De locura, vamos. De locura. Pues es poco tiempo, muy poco tiempo. Para terminar ya, la última pregunta, ¿nos puedes contar, Naoki, algo de tus últimos proyectos? A ver, ¿en qué estás? これでもう最後の質問にさせていただきたいと思います。こんなことやってるよとか、今は大河ドラマ青天を衝けというドラマを、まあ、放送、日本では放送中です。で、4回録音全部でするんですけども、3回録音が終わって今106曲くらい書いてます。で、あとのまた秋に1回録音して、その作品が完結します。で、他にもいろいろ映画やドラマの仕事が来ていますが、残念ながら全部その、なんていうんですか、まだ未発表。未発表なんで、これやりますとは言えないんですが、一つ、作品名は言えないんですけども、来年公開のアニメ映画を、秋から直接始める予定です。それは誰もが知っている日本で有名な、アニメです。それはあの来年の公開を楽しみにしていただきたい。まだ僕、その映画が作られるということは発表になっていますが、音楽が誰がやるかということは発表になっていないので、作品名を僕から言うことができないということです、ね、なるほど、わかりました。でも誰もが知っている日本の有名なアニメです。なるほど、気になるな。わかりました、ありがとうございます。Él ahora mismo está trabajando haciendo músicas para la serie Taiga, que se llama Seiten Otsuke en japonés. Entonces, hasta otoño de este año va a estar ocupado con esta serie. Y a partir de octubre, otoño, no puede decir el nombre de la obra, pero va a trabajar para una película de anime, un anime que es muy famoso, de origen japonés. Y la película se va a estrenar el año que viene, 2022. Uh-huh. Así que, de hecho, se ha pronunciado que la película de ese anime se va a hacer. Pero todavía no está... anunciado que confirmado, quién, ¿no?, va a ser el compositor. Entonces él no puede decir el nombre de la... Vale. Va a estar loco buscando los que se han anunciado para hacerme una idea de cuál le pueda ir bien. Seguro.
Y dice que es un anime muy, muy conocido, todo el mundo sí, lo sabe. Sí, pues por eso te digo que entonces voy a estar como loco mirando a ver las que sean anunciadas. ¡Qué maravilla! Juan Lasanga, Juan Lasanga, solo ella, その anime de 映画が決まった作品をちょっと調べてみるって言ってます。手当たり次第探してみるって言ってます。そうすると分かるかもしれないですね。Quizás sí lo encontrarás, tío. Bueno, pues nada, darle mil gracias porque hemos pasado de la hora con bastante intensidad y entonces pues nada, pedirle perdón por pasarnos un poco del tiempo, pero como no lo podemos tener a cuando queremos, sino que hemos tenido la suerte de tenerlo, pues ya nos hemos aprovechado un poco de su tiempo, pero que ya hemos terminado y que muchísimas gracias por concedernos una entrevista para nosotros tan especial. ということで、質問は以上になりまして、ちょっと予定時間を過ぎてしまったので、とてもすいませんということで、申し訳ないです。ただ、どうぞ、どうぞ。あ、すいません。せっかくのですね、この佐藤さんにインタビューできる機会なので、ちょっとだけ延長させていただきました。本当に本当にどうもありがとうございます。ありがとうございます。皆さんの、質問、ちゃんと僕は答えられてたでしょうか？大丈夫ですか？ありがとうございます。Dice que sí ha respondido bien a vuestras preguntas. Oh, maravilloso. Y sobrado. Mucha más información. Encantado de la vida. Se ha disfrutado mucho. Pues nos alegramos muchísimo y dile que aquí en España ya sabe que tiene su casa y que lo esperamos con los brazos abiertos. Efectivamente, cuando él diga.改めてどうもありがとうございます。そして、もしね、スペイン、まあ、コロナもありますけれども、スペインに来ていただけるような時が来ましたら、もう佐藤さんの家だと思って彼らがいますので、ぜひいつでも来てくださいということです。ありがとうございます。行く機会は実は去年も一昨年もあったんですけれども、子供がサッカーでスペインちょっと勉強したいと言って、ちょっとそれがなかなかコロナがあって実現せずに、機会があったら多分子供と一緒に行けるタイミングが来る。なるほど、なるほど。わかりました。Sí, muchísimas gracias por ofrecerle las oportunidades. Y de hecho, su hijo le encanta fútbol, es jugador de fútbol, entonces dice que quiere ir a España para aprender fútbol. Entonces, él está pensando, esperando ir a España con su hijo. Pues, nada, una razón más para, nada, está hecho. Para disfrutar. ¿Qué, ¿qué le gusta, el Barça o el Madrid? Venga, a ver, que se moje. Ya, con ahí iba a nadie este tipo. De, ¿息子さんは Spain のチームで好きなチームありますか? Real Madrid とかバルセロナとか。もちろんバルセロナみたいです。Evidentemente. Claro, son mejores. Ya, son lo que tiene. Es lo que tiene. Lo siento por los madrileños, pero es que el Real Madrid que ponerse las pilas. Bueno, pues nada, mil gracias, Naoki. Un placer. He disfrutado mucho. Nosotros también. Que se cuide mucho. Muy bien.